Licencias, tiene la palabra el legislador López. Gracias, presidente. Eh, para pedir la licencia de Juan Pablo Muena y Norma Torres. Bien, no habiendo más ausencia ni pedido de licencia, se van a votar las licencias solicitadas, quedan aprobadas. Se concede Ah, pensé que había levantado la mano para aprobar el legislador, sí. Quería saber los motivos por los cuales la Legislatura estuvo con las puertas cerradas. La Legislatura estuvo con las puertas cerradas. Sí, tuvimos que entrar por el, la puerta del costado. Entonces estaba abierta. Cerrada es cuando no se puede del entrar. Costado. Eh, estoy hablando en serio, presidente. Le estoy preguntando por qué las puertas Principales de la legislatura, no, por no las estoy, que tiene no, que entrar cualquier ciudadano. No estoy al tanto, entré por, la puerta, ah, entré por la puerta principal, pero lo vamos a chequear. No estaba al tanto porque lo, la, las fuerzas policiales me dijeron que era por orden de usted. No, no. Que era por motivo de. Toda la, en, en toda la sesión, el legislador, para preservar incluso la integridad física de los trabajadores y de los legisladores, e incluso los días de actividad cotidiana de la legislatura, hay presencia policial en esta, en esta casa, como en todos los, los edificios públicos. Eh, una sesión es un día particular, nada más que vienen los 46 legisladores y legisladoras, pero la legislatura siempre está abierta. De hecho, prueba de ello es que en la sesión anterior arrancamos dos horas tarde porque hubo un cuarto intermedio para recibir trabajadores que vinieron a pedir una reunión. Pero... Sí, pero no me niegue el, el hecho. El hecho es que la puerta no, lo estaba voy, cerrada. No entré por la puerta principal, presidente. pero lo voy a averiguar. Bueno. Gracias. Gracias. Capaz que vine más temprano, por eso entré por la puerta principal, no, pero no importa. Se encuentra, se encuentra en consideración de los señores legisladores y legisladoras las versiones taquigráficas de las sesiones de fecha 15 de junio del 2022 a las 9 horas sesión especial y 15 de junio de 2022 a las 10 horas sesión ordinaria. Si no hay objeciones se dan por aprobadas. Aprobadas. <laughs> A continuación, se dará lectura a la resolución 270 del 2022 de presidencia que convoca la sesión del día de la fecha. Viedma, 29 de junio de 2022. El presidente de la Legislatura de la Provincia de Rionero resuelve artículo. Artículo primero. Citar a los, las, señores, señoras legisladores, legisladoras para realizar sesión el día primero de julio de 2022 a las nueve horas, a los efectos de considerar el temario correspondiente. Artículo dos. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado: Alejandro Montanari, secretario legislativo, Alejandro Palmieri, presidente de la Legislatura de Río Negro. Está a disposición también de los legisladores y legisladoras el Boletín de Asuntos de Entrado número 3 del 2022, presentación que ya fue distribuida vía email antes de esta sesión ordinaria y obran en las bancas de los presidentes y presidenta de los bloques. Si no hay observaciones, se da por aprobado. ¿Aprobado o observaciones? Legislador Mango. Presidente, es para hacer una observación al, al temario, al punto que tiene que ver con proyecto de resolución, comunicación y declaración con urgente tratamiento. Si quiere, lo planteo en el momento de, esa, de, esa, de ese punto. Sí, sí porque primero están los homenajes y el resto de los puntos de, del reglamento, pero tomamos nota. Corresponde ahora el tratamiento del artículo 119 del reglamento interno de la Cámara. Hay 30 minutos para rendir los homenajes propuestos, si los hubiera. Sé que hicieron llegar al secretario legislativo los bloques. Eh, los homenajes que proponía, así que le voy a pedir al, al secretario que vaya dando la palabra en función de las solicitudes. Sí. Eh, a tenor de lo que nos hicieron llegar, tendríamos eh, un homenaje por Juntos Somos Río Negro, dos homenajes del Frente de Todos y un homenaje de Juntos por el Cambio. ¿Quién, quién, quién pide la palabra? Ah, Unidad bueno. Ciudadana, bien. Eh, tiene la palabra el legislador Belloso. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas las legisladoras y legisladores. El próximo sábado, no mañana sino el 9 de julio, eh, aparte de los 206 años de la declaración de la independencia nacional, eh, también es el aniversario. De la ciudad de Cholechuel, cabecera del departamento Avellaneda, de Avellaneda, de nuestro lugar en el mundo, digamos. Y nos pareció, aparte de enmarcarlo dentro del de aniversario de la independencia nacional, hacer eh, muy brevemente un homenaje a todos sus vecinos y vecinas que el próximo sábado 9 vamos a estar cumpliendo 143 años desde la fundación. Y nos pareció que una manera de homenajearlos también tenía que ver con eh, nuestros trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y le hemos pedido a uno de los escritores, historiador Omar Crico, eh, unas palabras y también tenemos un, un poema muy breve de... Emilio Andrich. Así que eh, Omar Crico nos decía con respecto a consideraciones de los 143 años de la Fundación de Chuele Para el 9 de julio de 1879, fecha de la Fundación Oficial de Chule Chuel ya se había escrito varias e importantes páginas de la historia local. Hoy muchas otras se han sucedido desde aquel día. Algunas curiosas de, de nuestro querido pueblo. Ni el lugar original, que en ese momento era la isla Pacheco, eh, ni el nombre Nicolás Avellaneda, que eligiera el fundador, se han conservado para la población actual. Ha sido una historia cargada de vaivenes, periodos de entusiasmo y otros, como distintas comunidades, de postergación e incertidumbre. Concluidas las campañas militares, la población pasó bruscamente de ser una casi olvidada posta a constituir el asiento de las autoridades provinciales cuando por entonces fueron destruidas las ciudades de Viedma y de General Roca. Y como si fuera poco para Choele Choel, por esos mismos días el ferrocarril hizo su novedosa presentación en el valle. En breve tiempo que estuvo asentada la capital en Choele, fue suficiente para que el entonces gobernador Eugenio Tello pusiera en la isla las semillas iniciales de la postergada colonia agrícola. Se abrieron entonces los primeros canales y se instalaron las primeras balsas, hechos que, unidos al flamante ferrocarril, alentaron la llegada de nuevos vecinos y la formación de otros pueblos zonales que comenzaron a gestarse al amparo del agua y del riel. De todos modos, siguieron tiempos bastante difíciles, de olvidos oficiales, de muchos reclamos, que por décadas quedaron reflejados en las crónicas periodísticas y en el lento crecimiento regional. Los esfuerzos de otro gran gobernador, como fue el ingeniero pagano, fructificaron años más tarde en los dos postergados anhelos regionales, la construcción de los grandes puentes que vincularon a la isla con el exterior y la conclusión de las modernas obras que garantizaron el servicio de riego en toda su extensión. Y finaliza el escritor, historiador, estas consideraciones diciendo, desde entonces, aún con sus habituales altibajos, puede decirse que la población ha manifestado un crecimiento sostenido y equilibrado. Y hoy, a 143 años de su fundación, frente a los desafíos de los nuevos tiempos, y a modo permanente, de permanente aliento, nos vienen una vez más a la memoria los elogios que, en torno a su ventajosa posición y feracidad de sus tierras, hicieran oportunamente para esta zona ilustres personalidades como el piloto Basilio Villarino o el insigne ingeniero César Chipoletti. Reitero, junio 2022, consideraciones con respecto al aniversario de Chuele de. Eh, Omar Crico. Y por último, eh, en la década del 30, 1934, para ser más preciso, eh, un escritor de Chuele, Emilio Andrich, eh, describía el Chuele de ese momento que muchos conocimos después. Voy por las calles quietas de este pueblo, hilvanando versos. Camino hacia el río bullicioso y fresco, aspirando aromas de los tamariscos que frente a los ranchos. Van haciendo cerco. Todos me saludan, pero nadie sabe que voy por las calles quietas de este pueblo hilvanando versos. Abajo me aguardan, junto al agua buena, la chilca y el sauce, el junco y la arena. Ellos saben que todas las tardes les llevo unos versos. Este es un homenaje, entonces, al aniversario de los 143 años. Eh, va a cumplir nuestro Chorechuel el próximo 9 de julio. Muchas gracias, presidente. Bien, legislador, tiene la palabra el legislador Juan Martín. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente, más que un homenaje, probablemente una reflexión. Ayer en Río Negro y en todo el país nos conmovimos con el hallazgo del cadáver de la joven de Catriel, Patricia Rendón Rodríguez muerta por su expareja y sumándose así a una larga lista de mujeres asesinadas. Una vez más tuvimos señales de alerta que la justicia desoyó y una vez más un hecho gravísimo para lamentar. Así que vaya este homenaje como reflexión de qué cosas hacemos y qué, cuál es el, el compromiso que, que tenemos para... Esto que se ha visibilizado como un colectivo del de ni una menos, ojalá sea ni una menos de verdad y que las políticas públicas atiendan este verdadero flagelo que, que hoy se cobre una nueva víctima. Nada más, señor presidente, gracias. Bien, legislador, tengo dos pedidos de homenaje del bloque del Frente de Todos. No sé quién hace uso de la palabra, tiene eh, la palabra legisladora Salzoto. Hola, estoy un poco. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y todas. Eh, mi homenaje hoy tiene un doble sentido. En principio, el próximo 12 de julio se conmemora un año más del Día de la Mujer Petrolera, fecha que desde el año 2000 con un lamentable accidente de una joven catrilense alejandra rubo quien se trasladaba desde el yacimiento señal picada hacia su hogar encontró la ruta fatal y falleció en homenaje a alejandra y a muchas mujeres que siguen abriendo camino en la industria hidrocarburífera en la industria una industria que hace más de 100 años que en nuestro país se lleva adelante en la explotación y en nuestra provincia más de 60 años en nuestra localidad. Esto hablaba en comienzo de que tiene una doble, una doble conmemoración porque eh, particularmente cuando hablamos del Día de la, mejor, la Mujer Petrolera precisamente se buscó desde esta legislatura provincial, desde el año 2014, poder generar la visibilización de las inequidades, generar la visibilización y la sensibilización de poder trabajar con paradigmas aún instalados a nivel nacional, a nivel mundial, pero en particular en la población de Catriel, paradigmas de relaciones asimétricas. Y cuando hablo de relaciones asimétricas, hablo del patriarcado, hablo de que aún nos siguen cosificando, a las mujeres nos siguen cosificando, a las mujeres nos siguen matando. Voy a traer a colación dos frases, dos frases que quiero traer a la memoria y que tienen que ver con, con la convicción y la doctrina peronista. Y en este caso voy a traer a colación a Eva Perón, la gran Evita, que hablaba de que detrás de cada necesidad nace un derecho. Y al general, que no es poca cosa, también estamos hoy conmemorando una fecha importante. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que nos siguen matando. Y la realidad es que hoy... Las mujeres de Catriel, las mujeres de la provincia de Río Negro, tenemos que levantar la bandera por una política más inclusiva, por una política de diversidad de género. Esto es lo que no nos debe pasar. En esta lucha tenemos que estar juntos, en esta lucha tenemos que estar más unidos que nunca, porque las inequidades siguen existiendo, porque no hay ejercicio pleno de derecho de la ciudadanía si siguen existiendo estas desigualdades. Pido, reflexiono, solicito a toda la Cámara que podamos unirnos, que podamos trabajar en una política pública real que pueda abordar lo que sucede en las localidades como la localidad de Catriel, en donde no es poca cosa que en ocho años ya hayan existido tres femicidios, intentos de femicidios. Las mayores estadísticas en violencia de género de la provincia. Solicito y hago un llamado a la reflexión: poder unirnos para poder trabajar específicamente en, re, en, en, en estudios, estudios que pueden llevar adelante las mismas universidades, y abocarnos y trabajar. No solo una, una cuestión histórica o estadística, hablamos de lo social, hablamos de lo cultural. Hablamos de poder resignificar y reconocer la importancia de esta lucha. Justicia por Patricia, justicia por Cintia, justicia por Agustín Atencio. Pido un minuto de silencio por las fallecidas y mi mayor respeto a la familia, a esa niña que quedó huérfana y a toda la sociedad de Catriel y de nuestra provincia. Gracias, señor presidente. Gracias, legisladora. Eh, el otro homenaje correspondiente al bloque del Frente de Todos. Quien tiene la palabra? El legislador Berros. Gracias. Hola, hola. Señor presidente, la verdad que cada vez que me toca hacer un homenaje en alguna de estas fechas tan importantes, eh, siempre siento el mismo orgullo de peronista. Como decimos nosotros, se nos hincha el pecho como compañero, cuando nos toca rendir homenaje al tres veces presidente de la Nación y líder de nuestro movimiento, al general Juan Domingo Perón. En este homenaje particular, en conmemoración de, del fallecimiento hoy justamente, primero, de julio, pero de 1974, podría referir, referirme a muchísimos aspectos de ese gran líder que tuvo nuestro país. Y la verdad que cuando digo que me siento orgulloso, me siento orgulloso de ese 17 de octubre, me siento orgulloso de Eva, de Juan, cada vez que en las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación sale alguna imagen de ese glorioso 17 de octubre, de octubre, las movilizaciones masivas que teníamos como movimiento, nos llena de orgullo. Y creo que hoy el peronismo, a pesar de algunas cuestiones, sigue más vigente que nunca. Con ese orgullo podría rendirle homenaje al general Perón en sus diversas facetas, como secretario de Trabajo de la Nación, como líder de un pueblo con ese 17 de octubre, o como ese Perón que planteó la tercera posición, o tal vez con ese Perón que en su último esfuerzo trató de unir a los argentinos y argentinas. Pero la verdad que quiero homenajear a ese gran líder que tuvimos, como decía recién los argentinos y argentinas, por sus convicciones inclaudicables, el perón de la liberación o dependencia, aquel que defendió siempre las mayorías populares de nuestro país. Por esas convicciones que abrazo desde el, mi juventud y que hoy sigo abrazando y que me siguen convocando, con, la, con el ataque de los medios masivos de comunicación, podría sintetizar... El braden operón. ¿Y por qué digo que podríamos sintetizar? Porque es el ataque constante a los movimientos nacionales y populares. ¿Y por qué también estoy orgulloso de Eva y de Juan? Porque cuando llegó, cuando llegaron y cuando llegamos, planteamos un freno. Un freno a la extranjerización, un freno a la oligarquía terrateniente y postuló banderas que hoy en día todavía están vigentes, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. A ese Perón le rindo homenaje, señor presidente, porque sé que en estos tiempos difíciles y, mejor dicho, le pido... Pido por favor que sí, no haya tanto favor. murmullo y un poco de silencio y respeto cuando hay un legislador o legisladora hablando. Continúe. Gracias, presidente. Decía que estoy convencido que la única manera de que este país es avance es con más peronismo, con mucho más peronismo. Porque ya quedó demostrado en la historia de nuestro país. Por eso, presidente, en este particular homenaje a Juan Domingo Perón, en este primero de julio... Que, como inicié sumando a mis compañeros y compañeras de bancada, no somos furgón de cola de nadie ni de nada. El Partido Justicialista se respeta, la historia de Juan Domingo Perón se respeta, y a 48 años de su desaparición física está más vivo que nunca. Muchas gracias, presidente. Bien, legislador. Tiene la palabra el legislador Blanes. Buen día, señor presidente. Disculpe la voz. Eh, la llegada a Vierma eh, nos ha recibido con un clima un poco más bravo que el Valle y ha tenido sus efectos. Pero a pesar de que no puedo hablar demasiado bien, eh, no quiero dejar pasar este aniversario de la Unión Cívica Radical. Eh, el 26 de junio se cumplieron 131 años. Eh, yo tengo un grupo de asesores y con mucho conocimiento histórico de la Unión Cívica Radical, que me escribieron cosas hermosas de las ideas que el radicalismo ha estructurado a lo largo del tiempo, que las he leído con mucho afecto, pero que no sé si es lo que representa la Unión Cívica Radical. En este viaje que he venido con, con mi hija, le mostraba con mucho amor el Ministerio de Economía y le contaba que mi primer recuerdo fue la revolución que derrocó a Ilía. Mi padre era ministro de Economía, estábamos acá en Viedma, había mucho terror en el ministerio, se estaba hablando de que los regimientos podían bajar de Bahía Blanca. Y lo que constituyó mi primer recuerdo fue un golpe de Estado. ¿Y por qué hablo desde lo personal para hablar de lo, de lo político? Porque seguramente que lo que dicen los políticos y los sociólogos son una parte de la realidad, pero las personas encarnamos en nuestras biografías las experiencias personales de persecución, de violencia, todas las experiencias que han sufrido los radicales a lo largo de la historia. Pero en Río Negro hay una experiencia diferente con el radicalismo y creo que hay que darle un realce especial. Eh, Palacios, un, un viejo radical de Roca, me escribía y me decía que allá por el 68 se funda en Río Negro renovación radical, que sería la base de renovación y cambio. Yo no sé si hay tanta conciencia. De que el alfonsinismo surgió de Río Negro. Eh, Raúl Alfonsín no casualmente quiere traer la capital de la nación a una ciudad tan hermosa como Viedma, siendo que creo que hubiese sido una idea genial para desmantelar ese aparato unitario que tiene este país. Pero bueno, ¿qué representa el radicalismo? Representa sobre todo la tolerancia, la democracia la justicia, los juicios de la CONADEP, la lucha permanente por la democracia. Yo lo he visto a Alfonsín llegar en el 70 en un forfalco y una casilla sin calefacción, que no sabía que en la Patagonia <laughs> hacía frío bajo cero, y, y remontar pueblo por pueblo y caminar pueblo por pueblo a lo que yo creo que fue después de Ilía uno de los mejores presidentes que tuvo el país. Y muchos de los que están acá en Juntos Somos Río Negro debemos agradecer la generosidad enorme de Alberto Beretiné de haber rescatado a grandes referentes de radicalismo. Las veo, las veo, nuestras intendentas, nuestras legisladoras, muchos tenemos raíz radical y la genialidad de Alberto de irnos a buscar, de no permitir que, que ese proceso de tantos años de radicalismo que que terminó como, como todo proceso muy largo, con algún nivel de fragmentación, impida que se pierdan referentes y personas de primer nivel, que hoy enriquecen la Cámara de Legisladores, que enriquecen los municipios y que estamos acompañando a Alberto y a Juntos Somos Río Negro en esta intención de seguir construyendo la provincia. Y bueno, y si tuviera más habilidad multimedia, les pondría la marchita radical. <laughs> eh, que sé que generaría una emoción para todos los que tenemos esa raíz eh, de otra cualidad. Cuando, cuando caminábamos frente al ministerio, y le decía a mi hija eh, qué, qué difícil fue la historia del país. Crecimos muchísimos años. Con muchos temores por la política. Yo no puedo recordar cuántas veces dormimos en el living de mi casa, los incendios del living, los carteles, siendo yo menor de edad y las pintadas de montoneros, pero no muerte, las amenazas constantes sobre mi padre, la lucha en el rocazo. Es decir, fueron muchas las historias que construyeron desde lo biográfico eh, las diferencias. Y agradezco que la evolución de la democracia. Haya ido pudiendo integrar y superar todas las diferencias. Hoy en juntos nos damos las manos. Yo, acá a mi izquierda, que hoy faltó por un tema de salud, tengo mi amada Norma. Hoy en juntos eh, podemos integrarnos con, con gente con raíz peronista, con raíz de todos los partidos. Y, y creo que estamos haciendo el mejor homenaje para que estos grandes partidos nacionales. Sean expresados en la provincia con una verdadera fuerza federal. Lo que, como siempre, respeto a Alberto y tengo que señalar: a nivel nacional, nuestro corazón sigue identificado y soñando con la aparición de Manes, de Lustó, de, de los grandes dirigentes radicales que esperemos que alguno de ellos se pare y vuelva a proveer al país de un gran presidente radical. Bueno, muchísimas gracias a todos y un abrazo muy grande a todos los que construyeron el radicalismo y a todas las familias que acompañaron. Cuando uno es un hijo de un político o un hermano o un amigo, sabe que los costos no son solo del dirigente, los costos son de toda la familia. Entonces esperemos que todos esos costos que han pagado nuestros amores y nuestras familias sirvan para construir. Lo que el radicalismo soñaba sobre el Río Negro. Muchas gracias. Bien, legislador, ese fue el último de los. Aplausos. Ese fue el último de los homenajes solicitados. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, voy a intentar volver sobre los pasos y cuando el legislador Mango me hizo un planteo de, de los proyectos, y nos adelantamos. Yo también me salté y me perdí uno de los puntos que tenía anotado en el, en el mensaje, que creo importante eh, mencionarlo. Eh, en el día de, de ayer recibimos en esta legislatura, eh, en la presidencia, una nota de parte de tres legisladores y legisladoras de esta Cámara que solicitaban eh, dejar de pertenecer a un bloque y, y pasar a formar un, un bloque nuevo. Lo digo aunque ya quedó planteado eh, eh, los legisladores y la legisladora Gabriela Abraham, Alejandra Más y el legislador Belloso, eh, pasará a formar un nuevo bloque, ellos plantearon denominado Unidad Ciudadana, bajo la presidencia del legislador Belloso. Digo esto porque, eh, y considero mencionarlo en el medio de los, de los puntos del reglamento, bueno, ya el legislador Belloso recién hizo... Eh, hizo uso del, de la palabra en representación de su bloque. Será el presidente del bloque al que representa con los, la responsabilidad y la prorrogativa de los otros cuatro presidentes y presidentas de los bloques que conforman eh, esta Cámara. Bueno, antes de continuar con la sesión, lo tenía anotado antes, pero quería mencionarlo eh, porque corresponde. Legislador Mango. Sí, presidente, para objetar el uso del nombre. Unidad Ciudadana, quienes constituimos Unidad Ciudadana en el año 2017 para enfrentar en ese momento a un gobierno que estaba cercenando derechos y para construir una opción política. Eh, fuimos distintas agrupaciones, organizaciones, partidos políticos con representación en, en la provincia. Entonces, eh, creo que por, por dos cuestiones. Primero, por respeto a quienes conformamos Unidad Ciudadana, seguimos articulando en Unidad Ciudadana, vamos eh, a recibir en la sede de, de una Intendencia que conduce el presidente de nuestro partido Frente Grande, donde eh, se hizo el encuentro más grande de Unidad Ciudadana en ese año 2017, mañana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creemos que es una falta de respeto hacia esas organizaciones, hacia esas agrupaciones, partidos políticos. Eh, atribuirse eh, una representación que es una construcción colectiva muy amplia. Y en segundo lugar, que también tiene que ver con, con esta legislatura, tiene que ver con algo que en el derecho electoral y político está muy consagrado, que es no confundir a la ciudadanía y no confundir eh, al electorado. En resguardo de eso, eh, yo objeto el, el nombre eh, Unidad Ciudadana como un nombre de un, de un nuevo bloque por, eh, por historia, por eh, antecedentes y por eh, construcción eh, política de los partidos, por lo menos, que conformamos Unida Ciudadana. Gracias. Bien, legislador, obviamente, como todo lo que se, se discute y se debate en cada sesión, consta en el acta de la sesión el día de la fecha, tomamos nota de su planteo, incluso de su fundamento, pero obviamente eh, desde lo formal, la objeción o la impugnación debe venir de, de una autoridad legal para que tenga valor formal de una impugnación al uso de un nombre cualquiera sea, sobre todo de una fuerza política. Así que, eh, obviamente, tomamos nota, en tanto no recibamos una impugnación formal de carácter legal de las autoridades del, del, del espacio del nombre al que usted hace referencia, eh, queda en actas, consta su, su planteo y cada uno de sus fundamentos, y continuamos con la, con la sesión del día de la fecha. Eh, esto estaba planteado antes en el orden del día. Legislador Juan Martín. Probablemente de ignorante, pero ¿no es una moción lo que acaba de hacer el legislador Mayo? No, no, porque no se no, no se puede votar. No tienen por qué 46 legisladores votar sobre el nombre que han elegido tres legisladores y legisladora para su denominación. El nombre bueno, el nombre suyo está en una boleta electoral, pero no se votan los nombres de cada uno de los bloques. Sí entiendo que una impugnación de carácter legal debe tener las formalidades que una impugnación de carácter legal por el uso de un nombre registrado o no. yo digo? Sí. Yo sé lo que tengo que hacer y los momentos y los tiempos de hacer cada una de las cuestiones. Está, Así que eh, pero sí le aclaro está que claro. el nombre Unidad Ciudadana está reservado en la Justicia Electoral Rionegrina no solo por el Frente Grande, también por el Partido Justicialista, también por el Frente para la Victoria en su momento y por el Frente eh, de todos y que los partidos Nuevo Encuentro, Unidad eh, Colina y Frente Grande tienen también ese antecedente en la eh, justicia electoral eh, federal y nacional. Eh, así que a esos antecedentes me remito, a esos derechos me remito y a esos respetos y derechos de la ciudadanía y del electorado también. Los cosas son decisión de cada legislador o de cada fuerza. Eh, política, igual agradezco los aportes suyos y del legislador de la oposición. Gracias. Está claro, los míos más que aportes son cuestiones formales, jurídicas y, y, y legales, que hasta el momento obviamente no hemos recibido ninguna misiva al respecto en esta casa. Ahora sí, bien, bien, bien. Tiene la palabra el legislador Rochas. Eh, gracias, presidente. No, un aporte más. Eh, Unidad Ciudadana no está reservado a la provincia. Que yo sepa, está reservado Frente Ciudadano, eh, que fue impugnado, incluso estaba reservado por el MAC, impugnado por Nuevo Encuentro, finalmente rechazado por la Justicia y Unidad Ciudadana, que yo, sinceramente, digo, como aporte por ahí, como para este, algo de derecho electoral, todavía recuerdo. Por eso, pero simplemente el aporte. Legislador López, otro aporte. Y si todos aportan. No, yo le decía que no se peleen tanto por el nombre, que en juntos somos renegro, hemos sido amplio. El, el senador lo expresó y lo vamos a, a recibir a todos de, con el nombre Unidad Ciudadana, el PJ, el Pro, porque eso por ahí, por ahí con esa confusión le genera. Pero era eso, nada más, presidente. Que al final van a, van a, van a vamos a terminar todo en un proyecto grande, amplio. Gracias por el aporte. Continuamos ahora sí, 30 minutos para formular y votar las diversas mociones de pronto despacho, preferencia y sobre tablas, si las hubiera. Si no hay pedido de sobre tabla. Opa, otro aporte. No, legislador. Pedido sobre tabla. Por eso, por eso, porque estaba... Pas, pasábamos, si no. Tiene la palabra el legislador López. Era sobre tabla. Lo que pasa es que, que quedé descolocado porque no sabía si votábamos, si no votábamos, si. Si Daniel se llama no se Unidad votan ciudadana. los nombres de los otros bloques. La eh... sesión de hoy, los legisladores Belloso Abraham y más pertenecen al bloque Unidad Ciudadana, como le di la palabra en los homenajes y como seguirá ocurriendo hasta final de la sesión. Tiene la palabra el legislador López. Gracias presidente, voy a pedir sobre tabla, sé que no que no se hace, pero pero son proyectos que entraron muy sobre la luego de labor. Y creo que son de, de gran importancia. El 522, que es un proyecto de comunicación, perdón, el 552, 52, que es al Poder Ejecutivo Nacional, al ANSES, que ya con lo agrado se disponga poner en marcha un sistema de reconocimiento de doble aportes previsionales para los y las trabajadoras y trabajadores de salud desde marzo del año 2019 hasta tanto se extingan los efectos de la pandemia COVID y solicitar que se reduzca la edad jubilatoria del sector. Es un planteo que hizo el sector de salud, que la gobernadora eh, eh, se, eh, pidió o, o, o al, al ANSES que hay eh, una actividad política de varios, incluso de representantes nacionales, de los senadores, para ver si se puede... Obviamente que no es una medida si se lograra... Que beneficiaría solo a los trabajadores de Río Negro, sino que beneficiaría a todos los trabajadores del sector salud en toda la provincia. Proyecto de comunicación. De comunicación, en francés. El... tratamiento con trámite reglamentario o ya pasamos No, de... sobre tablas. Ya va a llegar. Ya va a llegar, legislador Banco. Ya va a llegar. Los proyectos planteados en este tramo de, de, del temario. Deben solicitarse a ponerse a consideración y si reúnen los dos tercios pasan a formar parte del orden del día de la sesión, de lo contrario no. Legislador López. El 553 que es el mismo, pero a los representantes en el Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, es la misma, la misma eh, objetivo. Podría ser también al Parlamento mascota me, me el, el legislador Marinago que podríamos armar uno igual. El Parlamento Patagónico, porque me parece que es un planteo. Por eso lo traje sobre tabla. Es no, 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 más, no lo hablé con Colmaru, pero porque me lo pasaron hace un ratito. Eh, el 550 Le... Armar un proyecto no. o sea, con la decisión iniciada, ¿no? En todo caso, agregarle pero... la mención al Parlamento Patagónico, sí. si están de si oportunamente sí. pasa a formar parte del orden del día, la comunicación 553. Está bien. ¿Sí? Ahí me, ahí me ha... Luego, luego se lo alcanzo a la secretaría pero la redacción que me plantea y reúne Alejandro, los votos y pasa a que... una parte del orden del día y podemos y, agregarle... y ahí el, lo, lo modificamos y lo ponemos Emma, bien eh, dice bloque juntos somos ronegros si estamos todos de acuerdo también yo no tengo problema en que sea un proyecto de comunicación de todos los, los, los bloques una si tenemos los dos tercios eh, eh, me parece que fue el, que fue la charla que tuvimos con los presidentes de los bloques con Aspur el Planteo era uno de los de esos. Eh, el 554 que es el Poder Ejecutivo Nacional, la, un, un proyecto de comunicación también por la preocupación ante la persistente escasez de combustible en el territorio nacional y la necesidad de adoptar decisiones y acciones urgentes que permitan el abastecimiento y comercializaciones de Marcel Ávila. El 555. ¿Se lo voy a dejar al legislador Juan Martín? Y el 564, de comunicación a los representantes de la provincia de Renegro en el Congreso de la Nación, que vería con agrado, se incorpore al personal de las universidades provinciales a la ley nacional 26.508. Esto es Gerardo Blanes y un problema del Yupa Bien, eh, legislador, entonces, para pasar el limpio, el presidente del bloque de Juntos plantea Mociones sobre tabla, el 552, 553, 554 y 564 del 2022. Vamos a continuar con los pedidos y después votaremos cada uno en forma individual para ver la mayoría que reúne. Tiene la palabra el legislador Juan Martín. Gracias, señor presidente. Para pedir el 555 sobre tabla. Está poco fuerte eso, ¿no? Y es expresar el más enérgico repudio a la visita del presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, a la dirigente Milagro Sala, como así también a sus declaraciones en contra del accionar del Poder Judicial, representando una clara muestra de avasallamiento a la división de poderes en un Estado de Derecho. De proyecto de declaración. 555, proyecto de declaración. En, en... Sí, legisladora sí, Martini. Sí. Presidente, eh, eh, por historia, por lo menos de la Cámara, siempre hemos tenido, previamente hemos conversado con el presidente del Bloque del Oficialismo cuáles son los proyectos que se van a tratar sobre tabla, si hay alguna cuestión como la que se está planteando con los trabajadores de la salud. Creo que ingresar otros proyectos que uno no ha leído, no ha podido ver, eh, realmente no corresponde. Así que quiero hacer esta. Esta, esta cuestión que me parece importante de poder seguir respetando, eh, más allá de, de, de los dos tercios, eh, si lo tuviera o no, eh, me parece que es importante poder conocer los proyectos de qué se tratan, porque los proyectos muchas veces dicen cosas que, que uno no comparte o puede compartir el artículo, pero no los fundamentos. Entonces, eh, realmente pido que podamos seguir acordando como lo hemos venido haciendo siempre sin tener inconvenientes con los sobretablas, presidente. Tomamos, tomamos nota, legisladora. Eh, es mi deber entonces poner a consideración, uno, dos, tres, cuatro, cinco proyectos de comunicaciones y declaraciones. Eh, tiene la palabra el legislador Rochas. Gracias, presidente. Entiendo que son cinco, cinco proyectos. Para adelantar que desde el Frente Renovador al 555 no vamos a estar acompañando los dos tercios, esto porque las votaciones suelen ser a mano alzada y para evitar. Igual, igual les voy a pedir porque debe quedar registrado individualmente. Lo adelanta, pero lo vamos a votar individualmente. Y eh, nosotros, particularmente, no tenemos inconvenientes de que en pleno ejercicio de las facultades que establece el reglamento, los sobre tablas se presenten acá y nos enteremos acá. Eh, porque es lo que está previsto en el reglamento y está muy bien, eh, forma parte de las herramientas y lo hemos utilizado y, y nos parece bárbaro eh, sin, sin ánimo de, de dilatar la sesión sí, respetuosamente pediríamos un pequeño cuarto intermedio como para poder tener una charla interna, desde ya adelanto el rechazo del Frente Renovador al 555 respecto de, las, de, de la petición de dos tercios sobre tablas Bien, si, si el cuarto intermedio es para poder profundizar sobre el texto y los fundamentos y evaluar el logro de la mayoría, damos un breve cuarto intermedio. Les pediría que se reúnan los, los presidentes y presidentas de los bloques y en cinco minutos continuamos con la sesión. Legislador López. Presidente, para hacerlo más rápido, ¿por qué no definimos cuáles son los que reúnen los dos tercios y los que pasen los dos tercios. Es que según, sé, es que es que, no, es que a ver. Eh, según interpreto, tienen duda de acompañar o no según no, el texto y los fundamentos de no, algunos no, proyectos. La, la interpretación suya está siendo muy gentil. Bueno. Eh, Quien puede tener alguna duda es el legislador Rocha, la presidenta del bloque del Frente de Todo. Estoy seguro que no tiene ninguna duda y, y con lo, por eso de algunos no. Yo sé cuáles son el 500, los dos de los dos de los trabajadores de salud, eh, estaríamos y el del Yupa. Y bueno, entonces demos un cuarto intermedio de cinco minutos, cinco minutos de reloj y continuamos. Necesitan Legislador López, legislador, ¿necesitan un lugar donde reunirse o lo charlan? Bien. Retomamos, entiendo que terminaron las, los intercambios para aclaraciones sobre los proyectos de comunicación y declaración. Antes de someter cada uno a, a votación, es importante hacer mención a las mayorías necesarias. Para que pasen a formar parte del orden del día, necesitan reunir votos positivos por el dos tercios de los legisladores y legisladoras presentes, siendo 44 la banca ocupada en el día de hoy, los votos necesarios para que los proyectos pasen a formar parte del orden del día son 30. En primer término, voy a entiendo que se pueden someter a, a... a votación los proyectos de comunicación 552 y 553 en forma conjunta. Legislador López, los proyectos 552 y 553 son de comunicación sobre la ley matemática en forma conjunta. Les voy a pedir que en forma clara quienes estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo a mano alzada. Me a acordar cuando sesionábamos por Zoom. Legislador Pica, legislador López, entiendo que los votos son positivos. Me la bajaron todas y algunos no la levantaron en ningún momento. No alcancé a ver. Se han reunido los dos tercios en los proyectos de comunicación 552 y 553. ¿El 554 cuál es la temática? Ahí, sí. Ahí lo tenemos No. Vamos a someter a consideración el proyecto de comunicación 554 que es comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, preocupación ante la persistente escasez de combustible en el territorio nacional, la necesidad de adoptar una decisión y acción que permita el abastecimiento y comercialización de combustible a precio oficial razonable y controlado dos en todo el país. Quienes estén por la afirmativa, sirvan alzar la mano y dejen un segundo para poder contar. Para ser claro, de Martini, el bloque no. El bloque Unidad Ciudadana, no. Voy a sumar, voy a sumar. son 26 de Juntos Somos Rioneros, 27 Conjuntos por el Cambio, 30 con el Frente Renovador. 31, me quedé en la sesión, me quedé, me quedé en la sesión anterior. 31 logra la, la mayoría necesaria, también pasa a formar parte del dólar del día, el 554. Voy a someter a consideración, no, este en es último punto, el 564 que planteó el legislador López, proyecto de comunicación a los representantes de la provincia de Río Negro en el Congreso de la Nación, que vería con agrado se incorpore al personal de las universidades provinciales a la Ley Nacional 26.508. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo a mano alzada. Inter... Veo la misma mano alzada que que en el proyecto anterior, 31 votos positivos, reúne la mayoría, y ahora sí, el 555 de 2022, que es el repudio manifestado por el legislador Juan Martín, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, 26, 27 votos, no, no reúne los dos tercios necesarios, con lo cual pasan a, a formar parte del orden del día. Los proyectos 552, 553, 554 y 564. Les recuerdo, legislador Marinao, legislador López, que cuando en el orden del día tratemos el 553 soliciten modificar el texto incorporando lo que habían pedido del Parlamento patagónico. Bien, tomamos nota de los proyectos que pasan. Bien. Pasamos ahora al tratamiento del inciso 3 del artículo 119, proyecto de resolución, comunicación y declaración que tuviera en trámite reglamentario. Conforme al procedimiento que adoptamos por una cuestión de agilidad legislativa, por secretaría se enunciarán los números de proyecto y luego se procederá a la votación en bloques, dejando constancia que en la versión taquigráfica la se realizará la votación en forma individual de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno.

417, 418, 419, 424, 425, 426, 427, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 447. 450, 451, 453, 454, 455, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 474, 475, 478, 479.

conforme a la información que nos hicieron llegar antes de la sesión y durante la sesión. Los presidentes y presidenta de cada bloque se, vamos a proceder a, a organizar los proyectos para votarlos de manera diferenciada en distintos bloques o grupos, Proyecto de resolución, comunicación y declaración. Le voy a pedir al secretario que individualice los distintos grupos o bloques de votación para ponerlo a consideración. Atento a las diversas manifestaciones que nos hicieron llegar los bloques, se han conformado cuatro lotes, de, cuatro lotes o cuatro bloques de votación. En primer término, se procederá a votar el proyecto 128 del 2022. En segundo orden, el proyecto 442 del 22. En tercer orden, el 441 del 22. Y en cuarto orden, el resto de los proyectos. Entonces vamos a poner a consideración y se va a someter a votación el primer orden del proyecto 128 del 2022, ya lo tienen en sus dispositivos, se está votando. El legislador Blan, el legislador Cides, dos votos. ¿Está apagado? Eh, ¿Positivo o negativo? Negativo, bueno. Ahí está. Con 20... ¿128? Con... Este no reunió la mayoría. 14 votos positivos y 30 votos negativos. El proyecto... No es aprobado o es rechazado. Siguiente proyecto del orden del día: proyecto 442 del 2022. Mis, en mis casi siete años de presidencia en esta Cámara, la primera vez que veo un resultado negativo, pero bueno, siempre, todos los días sucede algo nuevo. No, en esta Cámara yo estaba sentado allá y nunca hubo resultado negativo. En esta Cámara dije, no en esta presidencia. ¿Sabemos perder? Nosotros no tenemos problemas. No, no, en la Cámara, en la Cámara. Ibañez, Tony, Ávila, Fernández, Martini, Jaguar. Resta emitir su voto. Con 40 votos positivos y 4 negativos. El proyecto ha sido aprobado por mayoría. En consecuencia, se elevará la comunicación respectiva. Siguiente proyecto en forma individual, 441 del 2022. Se está votando. Legisladora Julia Fernández, ahí está, con 43 votos positivos y un voto negativo, el proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevará la comunicación respectiva y ahora se va a votar todo el resto de los proyectos que no fueron solicitados individualizar. Un segundo que seguramente van a aparecer en los dispositivos. Se puede, están los dispositivos listos para votar, desplazando hacia abajo aparece Está un voto, legislador Sigol. Manda. Positivo, negativo, positivo. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Pasamos ahora al siguiente punto del día, tratamiento del artículo 75 del reglamento interno, proyectos de resolución, comunicación y declaración con urgente tratamiento. Corresponde, como ustedes saben, constituir la Cámara en comisión, se va a votar, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Legislador Mango, interpreto que el acompañamiento al constituir la Cámara en Comisión ya está. Legislador Mango. No, eh, precisamente, presidente, creo que muchos de los de los proyectos que están acá deberían haber sido tratados en las distintas comisiones por lo menos en la Comisión de Constitucionales eh, que integro. El, en la comisión, en la plenaria, se hizo reserva de que era urgente tratar los de Parlamento Patagónico, porque tenían la sesión del Parlamento Patagónico, y también, por supuesto, de los dos proyectos de comunicación relativa a la defensa de nuestra soberanía en las Islas eh, Malvinas. Pero todo el resto de los proyectos eh, incorporados Creo que no corresponde incorporarlos como urgente eh, tratamiento. Creo que más allá de que hoy la puerta estaba cerrada, los proyectos tienen que entrar por la puerta. Este recinto no tiene ventanas, tiene un habitáculo ahí, pero no es una ventana. Entonces, eh, los proyectos tienen que entrar por como corresponden y ser debatidos democráticamente en las eh, comisiones. Así que pido que se retiren, eh, salvo los proyectos acordados en la en la plenaria y en caso de que no sea, le pido al presidente de la Comisión de Constitucionales que, eh, que no habilite el, el tratamiento en comisión de eso porque creo que nos merecemos el respeto de debatir todos los temas en, en los lugares correspondientes. Gracias, presidente. Bien, legislador, eh, si los proyectos llegaron a al, al recinto y a las sesiones, porque reglamentariamente... Reunieron la mayoría en la reunión de labor parlamentaria. Aún así, entiendo que lo que usted realiza es una moción de que se retiren proyectos del orden del día. Los tengo que poner a consideración. Eh, interpreto que alce las manos los presidentes de los bloques. Si aceptan, se retiren del orden del día los proyectos que solicita el legislador Mango. Legislador López. Presidente, eh, ya que estamos con tanta generosidad en el reparto de, de bloques, si el legislador Mango quiere participar en labor parlamentaria, hace un bloque, es presidente y va. Hasta ahora el legislador Mango lo representa la legisladora Martini. Tuvimos labor parlamentaria, definimos el temario y acá estamos. Eh, ahora se va a poner, no estamos haciendo más nada que poner la cámara en comisión. Los presidentes de las comisiones pueden apoyar o no apoyar y luego se puede votar en contra, como nos pasó recién en un proyecto en el cual yo como presidente de bloque fui minoría. ¿Por qué? Porque son temas que creo que son tan amplios. Eh, Listo, presidente, no debatamos. Pidió. No, no pidió. Eh, pidió tiene, legislador Mango. Pre, presidente, presidente, tiene razón el legislador Mango, la moción ¿Sí? de orden no se debate. Eh, sigamos como está. Vamos a votar como corresponde. O sea, continuamos. Bien. Entiendo que se rechaza la moción de retirar el proyecto del orden del día. También interpreté, porque vi las manos alzadas, que se constituyó la Cámara en comisión y conforme al procedimiento ya adoptado por Secretaría se va a dar lectura de todos los números de los proyectos y las comisiones individuales que deben emitir su dictamen. Señor Presidente, los proyectos 1491... Eh, eh, en, este, en este punto se incorporan... Sí. Los que fueron solicitados y aprobados sobre tablas que reunieron la mayoría necesaria. Bien. Exactamente. Con las incorporaciones mencionadas, los proyectos se leen a continuación los proyectos. El proyecto 14, 91, 93, 298, 345, 531 y 545, todos del 2022, requieren el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los proyectos, todos del 2022, 342, 523, 538, 540, 542, 547, 534, 552, 553 y 564, requieren el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, Constitucionales y Presupuesto. Los proyectos 512 del 22, 514 del 22, 526 del 22, 532 del 22 y 546 del 22 requieren el dictamen de las comisiones de cultura, constitucionales y presupuesto. Los expedientes, todos del 2022, 46, 47, 109, 164 y 554, requieren el dictamen de las comisiones de planificación, asuntos constitucionales y presupuesto. Los proyectos todos del 2022 483, 492, 503, 543, 544 y 550 requieren el dictamen de la comisión requieren el dictamen de la Comisión Especial de Parlamento Patagónico, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Y por último, el expediente 506 del 2021 requiere el dictamen de la Comisión de Parlamento Patagónico, Planificación, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. ¿Ya lo de ¿Sí? Bien, corresponde entonces solicitar dictamen a cada uno y a cada una de los presidentes de las comisiones. Presidente de la Comisión Especial de Parlamento Patagónico, legislador Elvisides. Su aprobación, presidente. Gracias, legislador. Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, legisladora Graciela Valdebenito. Por su aprobación, señor presidente. Gracias. Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, legisladora Mónica Silva. Señor presidente, solicito que se pare el proyecto 512. 512. Del 2022. No pasa. Sí, para el 512 negativo, para el resto por la afirmativa positivo. Gracias. Se excluye del temario de la sesión del día de la fecha. Presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, legislador Sebastián Caldiero. Por la afirmativa, presidente. Legislador eh, Rochas de planificación y en función de que obran en esta comisión dos expedientes, el 46 del 22 y el 47 del 22, desde el Frente Renovador, queremos expresar lo siguiente, y aquí estoy haciendo uso en el marco de, 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 de las comisiones, son proyectos en los cuales cuando uno lo analiza y ve la parte dispositiva, es proclive a aceptar el debate y aceptar eh, la sugerencia, incluso la comunicación lo que nos imposibilita, y creo que aquí lo voy a comprender, no lo quiero interpretar, pero sí lo quiero comprender porque creo que en gran medida nos acerca el posicionamiento del legislador Mango. Recordemos, le pido autorización, señor presidente, para remitirlo simplemente a la lectura. El artículo 75 dice que... Las resoluciones, declaraciones y comunicaciones de urgente tratamiento son cuando los proyectos previstos en los artículos 72, 73 y 74 sean de actualidad y de urgente tratamiento. Los mismos serán considerados en la primera sesión ordinaria, lo que se decidirá por simple mayoría de votos en comisión parlamentaria. No hay duda que los votos están no hay duda que el reglamento se respetó. De lo que tenemos dudas, pero una duda que quiero plantearla de forma respetuosa. ¿Por qué privarnos de dar estos debates en las comisiones? ¿Por qué privarnos de hacer estos planteos e incluso de acompañar aquellos proyectos que en sus partes resolutivas podemos llegar a entendimientos? Hablo del, del proyecto 46 y 47 porque son los que obran en el marco de las comisiones, puntualmente la comisión de planificación, a la cual integro. Y por eso me tomo el atrevimiento de hacer uso de la palabra en esta Cámara constituida excepcionalmente en comisiones. Y estamos hablando de excepciones. Tenemos todo como para funcionar adecuadamente. Tenemos el espíritu para lograr consenso, para buscar las mayorías necesarias, para adecuar los textos. ¿Por qué la necesidad de llegar al recinto de esta forma? Lo digo con respeto, también con humildad. No nos privemos de dar esos debates, de generar esas charlas, de abrir esas discusiones. Para no tener que estar acá en la incomodidad de hablar de números, de expedientes, en vez de dar cuenta de los mensajes que están aquí dentro. Puntualmente, como integrante de la Comisión de Planificación, quiero emocionar algo que seguramente va a ser rechazado, porque este no es el espacio, no, no tenemos la amplitud, seguramente el tema no amerita un cuarto intermedio para unificar un texto, pero me gustaría plantearle al autor de los proyectos. El 46 y el 47, al legislador Juan Martín, modificar algunos de los párrafos de los considerandos de estos proyectos. ¿Para que Para poder acompañarlo. Y en este marco es muy difícil. Sinceramente lo entiendo si Juan Martín rechaza este ofrecimiento o esta petición. Porque involucraría necesariamente llamar un cuarto intermedio, tener que ir y revisar los textos, adecuar la redacción. Sinceramente, porque el funcionamiento de las comisiones en la legislatura, en el marco de la Cámara, es un mecanismo de excepciones que no quiero hacer uso ni abuso de la palabra. Por eso es que voy a limitar esta intervención a solicitarle al autor del proyecto que si tiene a bien adecuar los párrafos segundo y tercero en el proyecto número 46. Los párrafos tercero, el último el, del proyecto 47 e ir hacia la búsqueda de un texto unificado nosotros desde el Frente Renovador podríamos estar en condiciones de acompañar estas comunicaciones. De no ser eso posible, claramente es lo que ocurrirá. Nos veremos forzados a tener que votar negativamente junto con el elenco de otros proyectos que a su momento estaremos informando. Bueno, simplemente eso. Gracias, presidente. Bien, legislador, tiene la palabra la legisladora Martini. No, presidente, solamente hacer la observación de que en labor parlamentaria justamente expresé, usted estaba allí, eh, expresé la preocupación de que una cosa es cuando hay algunos proyectos que quedaron afuera por los tiempos, por las fechas, por el Parlamento Patagónico, y otra cosa es aparecer con dos hojas de proyectos. Eh, para que sean ingresados y además con temas que son de, de absoluta profundidad y discusión, que para eso están las comisiones. Así que recordar lo que planteé en labor parlamentaria, presidente. Bien, en eh, honor la verdad es así. También es cierto de que lo que está ocurriendo está dentro del reglamento y también hay que mencionarlo que cada sesión es distinta a la anterior. Hay sesiones en las que los proyectos del artículo 75... Son apenas un puñado, hoy, como dijo la legisladora, son una carilla. Eh, no se está haciendo nada aparte del reglamento, no es una norma ni una regla la cantidad enorme de proyectos que llegan por el artículo 75, pero corresponde, atento al planteo que hizo el legislador Rochas, consultar al autor de ambos proyectos, el legislador Martín, si tiene intención de modificar su, los considerandos planteados o los fundamentos de sus proyectos. Eh, y, re, y reitero que lo que hacen cada uno de los presidentes y presidentas de los bloques simplemente no es aprobar el proyecto, sino dar el ok o el viso para que pasen a formar parte del día. Quien no esté de acuerdo, oportunamente puede votarlo en forma negativa. Tiene la palabra el legislador Martín. Gracias, señor presidente. Y usted me habla tanto que me desconcentra lo que tengo que decir. Tiene que decidir si abre o decir, no abre su usted proyecto. Usted no puede decir, es así, dándole la razón a los legisladores preopinantes que interpretaron que algún pedido de labor parlamentaria era parte de dos hojas, no es cierto. Primero. Segundo, me pasa lo mismo que me va a pasar en otro proyecto que es el de democracia para siempre, creo que se llama, donde finalmente lo que se aprueba es la... Es la cuestión resolutiva, así que le diría al legislador preeminente que no se angustie, que le creo poco sobre su sinceridad y buenas intenciones, así que no voy a estar en ese lugar que él de una manera tan emotiva me pide, no, no le creo, así que gracias, señor presidente, porque estoy seguro y convencido que estamos haciendo algo que está dentro del reglamento, así que no. Bien, entonces continuamos con los textos originales tal como fueron planteados de los proyectos 46 y gracias. 47 debemos seguir solicitando dictamen a los presidentes de las comisiones intervinientes en estos proyectos presidente de la comisión de asuntos constitucionales y legislación general no el legislador Caldiero manifestó por la afirmativa presidente de la comisión de asuntos constitucionales y legislación general legislador Lucas Pica por la afirmativa gracias al legislador y a la presidenta de la comisión de presupuesto y hacienda Marcela Ávila por la afirmativa Bien, corresponde votar el cese del Estado en comisión de la Cámara. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, cermanse manifestarlo. Cesa el Estado de comisión. Conforme al procedimiento adoptado y como lo hicimos con las resoluciones y declaraciones y comunicaciones de trámite reglamentario, vamos a proceder a la individualización en bloques o grupos los proyectos dictaminados precedentemente, dejando constancia de la versión taquigráfica que la votación se realizará en forma individual. Señor presidente, atento a las diversas manifestaciones que nos hicieron llegar, se han conformado 10 bloques de votación. En primer orden, se van a votar los proyectos, todos del 2022, 109, 164, 298, 342, 345 y 540. Vamos a tenerlo bien podemos prometer a votación eso y vamos Bien. ¿Sí? Se está votando los proyectos que mencionó el secretario Vigilador Cides, su voto. Gracias. Con 26 votos a favor y 17 en contra, El proyect, los proyectos han sido aprobados por mayoría y se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente grupo de proyectos. Sí, se procede a votar los proyectos número 14, 46 y 47, todos del 2022. Se está votando uno, dos, tres proyectos de comunicación. Legislador Juan Martín. ¿Está pensando en la computadora usted? Eh, Maniféstelo, por favor, que no. Dejó de pensar. Con 26 votos afirmativos y 17 negativos, los proyectos han sido aprobados por mayoría y se elevarán las comunicaciones respectivas. A continuación se procede a votar los proyectos 91 y 93, ambos del 2022. Dos proyectos se están votando. Y la oranda al bien. El proyecto ha sido aprobado, los proyectos han sido aprobados por mayoría y se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente bloque. Sí, se, se procede a votar los proyectos 531, 544 y 547, todos del 2022. El micrófono del secretario legislativo, por favor. Bien. Sí. Los, los expedientes que se votan son los el 531, 544 y 547. Tres proyectos de comunicación que ya se están votando. Legisladora Silva, legisladora Gatoni. Eligiladora Silva está ausente. Los proyectos han sido aprobados por mayoría. Se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente. A continuación, se procede a votar el proyecto 538 del 2022. 538 del 2022. Se está votando. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevará la comunicación respectiva. Siguiente grupo de proyectos. Se procede a votar los proyectos 514, 523, 532, 534, 542 y 546, todos del 2022. Se están votando. Legisladora Grandoso, resta su voto. Los proyectos han sido aprobados por mayoría. Consecuencia, se elevarán las comunicaciones que corresponden. Bien, a continuación se procede a votar los proyectos 552 y 553, ambos del 2022. Bien, sí, legislador Marinado. 53, sí. porque son los que se incorporaron sí. recién con los dos tercios. El 553 tiene que modificarse con un agregado nada más que quedaría redactado de la siguiente manera. A ver, eh, acá está. Comunica al Parlamento Patagónico. Y a los representantes rionegrinos en el Congreso de la Nación la necesidad de promover el tratamiento parlamentario, etcétera y queda así el artículo hasta el final, solamente y no a los representantes porque para no modificar el, el... sí no a, a los representantes dice sí tengo el extracto. Artículo 1 en su redacción original dice A, artículo 1, punto, a los representantes de la provincia de Rionero en el Congreso, etcétera, etcétera. El planteo es agregar antes de ese párrafo al Parlamento Patagónico, coma y A Y sí. agregar el, la conexión I y, y todo el texto como está, porque ya está en plural, así no modificamos. Bien. No está el presidente del bloque no, oficialista, me, pero entiendo que había sido me planteado... Pido que lo, lo, está acordado. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a, a solicitar que se agregue el texto pedido, que acta y vamos a ponerlo a consideración, a votación, el proyecto 553... No, porque el 552 no sufre modificaciones. El 551 no sufre modificaciones y el 553 tiene el agregado que planteó el legislador marinado y que acordaron. ¿Cómo queda? ¿Quién te está diciendo? Lea cómo queda el, cómo quedaría el texto. Artículo primero de al 550... 553 a los representantes de la provincia de Río Negro en no, el no sé cómo quedaría con el agregado que manifestó el legislador Marinao para que sepamos qué artículo estamos votando bien comunicar al Parlamento Patagónico y a los representantes reunerinos eh, en el Congreso de la Nación la imperiosa necesidad de promover al tratamiento parlamentario, debate y posterior sanción de un proyecto de ley que tenga por objeto poner en marcha un sistema de reconocimiento doble de aportes previsionales para las trabajadoras y trabajadores de la salud desde marzo del año 2019 y hasta tanto se extingan los efectos de la pandemia COVID-19. Co Informalmente me lo dijeron, pero nadie lo solicitó modificar el, el texto. Perdón. Sí, sí, lo observó el legislador Martín también. Eh, solamente el año también se, se cambiaría, se sustituye Marzo. 2019 por 2020. Sí. Con ese cambio continúe. Procedo a leer el, el artículo nuevamente. Comunicar al Parlamento Patagónico y a los representantes rionegrinos en el Congreso de la Nación la imperiosa necesidad de promover el tratamiento parlamentario, debate y posterior sanción de un proyecto de ley que tenga por objeto poner en marcha un sistema de reconocimiento doble de aportes previsionales para las trabajadoras y trabajadores de la salud desde marzo del año 2020 y hasta tanto se extingan los efectos de la pandemia COVID-19, como así también se incorpore la reducción de la edad mínima jubilatoria. A fin de equiparar con otros sectores que cuentan con beneficios excepcionales en el marco general de la ley número 24241. Bien, ese, ese es el texto como quedaría con las modificaciones planteadas y aceptadas. El 552 no sufre modificaciones. Vamos a proceder a votar. 552 se leyó cuando se planteó la votación sobre tabla, pero lea el extracto, secretario. al Poder, el Proyecto 552 del 2022, al Poder Ejecutivo Nacional y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, que vería con agrado se disponga poner en marcha un sistema de reconocimiento doble de aportes previsionales para las y los trabajadores de la salud desde marzo del año 2019 y hasta tanto se extingan los efectos de la entiendo pandemia. Que, entiendo que también hay que cambiar el año. ¿Sí? Totalmente. Ese es el extracto del 552 y el 553 tuvo las modificaciones que leímos anteriormente. Se van a poner en consideración y se van a someter a votación. Se está votando. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Hago constancia para que conste en acta con las modificaciones planteadas y aprobadas recién. Siguiente punto del orden del día. Bien. Se procede a votar el proyecto 554 del 2022. Se está votando. Proyecto de comunicación está en la computadora. Al Poder Ejecutivo Nacional, su preocupación ante la persistente escasez de combustible en el territorio nacional y la necesidad de adoptar nuevas decisiones y acciones que permitan el abastecimiento y comercialización de combustible a precios oficiales razonables y controlados en todo el país. Legislador Novale, legisladora Grandoso. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente. Se procede, a votar, se procede a votar el proyecto 564 del 2022. Ya está en los dispositivos con descripción del extracto, se está votando. Girador Mango y el legislador Blanes, autor del proyecto. Para no votar, voto siempre. Si no, Nunca aparezco en amarillo en no, las sí. votaciones. Eh? Eh, así que pido a la cámara la porque quiero discutirlo este proyecto antes de decidir si voto a favor o en contra. Si no me lo dan la posición, por supuesto voy a votar en contra, como voy a votar. La, la, la posibilidad, los votos son positivos o negativos, la posibilidad de abstenerse debe ser puesta a consideración de la, de la Cámara y si reúne las la mayorías se le otorga y si no tiene que optar entre positivo y negativo voy a poner en consideración de toda la Cámara si se le da al legislador Mango la posibilidad de abstenerse en este proyecto. Quienes estén por la afirmativa... Y se manifestado la mano alzada. No me queda claro. Bien, interpreto, interpreto por contando a simple vista que, que ha reunido a la mayoría necesaria, se le otorga la posibilidad de abstenerse, dejar constancia que hay 42 votos. ¿Una aclaración, nada más? Sí, legislado. 30 votos positivos, 12 votos negativos y una abstención del legislador Mango. Tiene la palabra la legisladora Fernández. No, no, una aclaración independientemente de la votación por, por los eh, eh, fig que figuran en amarillo no tiene nada que ver con el tema, ahora ya no, pero a lo que se refería recién el legislador no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la votación o de eludir eh, este, hacer su voto. Están justificados por otras razones, una ausencia momentánea. No, no, la, los colores, los colores del tablero está claro eh, que es cuando refiero, algún legislador... Me refiero a las expresiones de. ¿no? Las, abstenciones las abstenciones figuran, figuran con la letra también y en este caso se sometió a votación, así que. Está claro. La, está. Las abstenciones figuran con la letra A, como la pueden ver ahí. De los que se levantan cuando hay una votación incómoda para figurar en amarillo, que es una forma de hacer la abstención sin hacerla explícita. Yo en los momentos de votación siempre estoy en mi banca y voto por rojo o por verde. Y si tengo que pedir abstención, la pido. No lo decía por este momento, pero suele suceder, salvo que hay, hay, alguien me pueda negar que eso pasa. ¿Eh? Que alguno no lo hace, pues, puede ser, pero que eso no pasa acá en la legislatura. Ah, presidente, no nos mintamos entre... ¿Eh? Gracias. De hecho, les voy a pedir a quien maneja el tablero que el legislador Choconi tampoco está sentado en su silla. ¿Legislador Rochas, Sí, simplemente para, para expresar respecto de esto. Los votos son afirmativos o negativos. El ausente de estar fuera del recinto, el ausente no vota. Y la abstención es la excepción otorgada por la Cámara para no expresarse sobre un tema concreto. El motivo por el cual el compañero Mango, eh, entiendo yo, esto lo hago porque tuvimos que votar en una moción... Que quiero creer que tiene que ver con cierto abuso que de alguna manera yo planteaba y, y, y formaba parte acá, de negarnos estos debates. En ese sentido es que nosotros acompañamos la moción de, de, de abstención del de, de compañero Mango. Pero lo están interpretando mucho, el Mango, hoy. Sí. <laughs> Continuamos con el siguiente punto, punto del orden del día. A continuación, se procede a votar el resto de los proyectos del artículo 75. El 512, bien, legisladora, el 512 había sido solicitado ser retirado del orden del día. No. Por la observación, por eso lo están rigiendo. Ahora sí, sin el 512 que quedó en comisiones, se procede a votar. Yo me... que te vote cada proyecto por separado? Porque no me contempla votar así. Quiero votar algunos por positivo y otros por negativo. Bien, legislador, le... los 10 los grupos de proyectos planteados fueron recepcionados de cada uno de, y cada una de los presidentes de los bloques. Pero si usted pide separar algún proyecto en particular. No, está bien, pero él dice que en estos tiene votos distintos. ¿Pero alguno no figura? 500 no? El 506. 506 no sé cuál es porque no figura en el temario ni en los que dijeron que iban a poner sobre tablas. ¿Cuál es el 506? Ponemos en pausa la votación y le damos el extracto del 506. Sí, está, está en los aprobados en labor parlamentaria con el artículo 75. Proyecto de comunicación al Parlamento Patagónico que vería con agrado solicite a los representantes de las provincias patagónicas en el Congreso de la Nación el urgente tratamiento del proyecto número 1010 del 21, cuya autoría corresponde al senador Alberto Beretinec, que procura amortiguar costos sobre el consumo de productos que son de imperiosa necesidad y que impactan en el costo de la canasta básica alimentaria, autoría de Silvia Morales y Claudia Contreras. Primero en el listado. ¿Mantenemos la votación en conjunto con los otros proyectos? Bien. Sí, estoy revisando. Bien. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, se elevarán las comunicaciones respectivas. Es el... el último. Y será el último de los diez bloques de proyectos que ya fueron votados. Comenzamos ahora con el tratamiento del orden del día. Corresponde considerar los proyectos de ley de doble vuelta, de acuerdo al artículo 120 del reglamento interno. Bien, proyecto de ley 744 del 2021. Adhiere a la Ley Nacional número 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. Autor Marcelo Fabián Sigol, aprobado el día 15 de junio del 2022, Boletín Informativo número 1 del 2022, sin observaciones. En consideración, se está votando el proyecto 744 del 2021. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto número 1018 del 2021. Instituye el primer jueves de octubre de cada año como Día de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades Específicas del Aprendizaje. Y lo incorpora al calendario escolar de la provincia de Río Negro. Autor Juan Carlos Martín. Aprobado el 15 de junio del 2022, Boletín Informativo 2 del 2022. Sin observaciones. En consideración, se, se está votando... Legisladora Silva. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de ley, proyecto de ley 1100 del 2021. Se autoriza. Bien. Proyecto de ley 1100 del 2021. Se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a la Municipalidad de Cervantes el inmueble designado como Departamento Catastral 05, Circunscripción 2, Sección G, Quinta 011, Parcela 02. Autor, autora Gabriela Fernanda Abraham. Aprobado el 15 de junio del 2022, Boletín Informativo número 3 del 2022. Sin observaciones. En consideración se estaba votando... Legisladora Julia Fernández, legislador Sosa, su voto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de ley 1124 del 2021. Se establece como fecha de fundación del paraje Pichimahuida el día 22 de octubre del año 1897. Fecha en la que se asentaron en el lugar los primeros pobladores estables. Autor Fabián eh, Fabio Rubén Sosa. Aprobado el 15 de junio del 2022. Boletín Informativo número 4 del 2022. Tiene agregado el expediente 1146 del 2022. Y el asunto oficial 1165 del 2022. Sin observaciones. En consideración, se está votando. Legisladora Roxana Fernández, su voto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de Ley 1125 del 2021. Se designa con el nombre de ingeniero Napoleón Jorge Beberashi a la Ruta Nacional número 79, en reconocimiento y conmemoración de la destacada trayectoria profesional. Autores. Julia Elena Fernández y Juan Carlos Martín. Aprobado. El 15 de junio del 2022, Boletín Informativo número 5 del 2022, sin observaciones. En consideración, se está votando... El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia, queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pro, proyecto de Ley número 1136 del 2021 declara Monumento Histórico Provincial en los términos de la Ley F número 3656 de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de la Provincia de Río Negro al conjunto edilicio de la Estación Ferroviaria de General Fernández Oro. Autor. Juan Elvisides, aprobado el 15 de junio del 2022, Boletín Informativo 6 del 2022, sin observaciones. En consideración, se está votando. Y la hora grandoso, su voto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de Ley 90 del 2022. Modifica e incorpora artículos a la Ley A número 5106, Código Procesal Administrativo. Autor Superior Tribunal de Justicia. Aprobado el 15 de junio del 2022. Boletín informativo número 7 del 2022. Tiene agregado el expediente Asunto Oficial número 1164 del 2022, sin observaciones. En consideración, se está votando Proyecto de Ley 90 de este año. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Último, proyecto este que viene. Sí, sí. Proyecto de ley 402 del 2022. Modifica el apartado A del artículo séptimo de la ley K, número 24.024-34. Consejo de la Magistratura, en relación a las autoridades del Consejo de la Magistratura. Autores: Lucas Romeo Pica y Facundo Manuel López. Aprobado el 15 de junio del 2022. Boletín informativo 8 del 2022. Tiene, contiene agregado el expediente. Asunto oficial número 1163 del 2022. Sin observaciones. En consideración se está votando. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, artículo 99 del Reglamento Interno, proyectos de ley. Con trámite reglamentario. Proyecto de ley 489 del 2022. Y laura fernández tiene la palabra. Sí, gracias presidente. Antes de iniciar con el con el orden del día, solicitar eh, que tratemos, que hagamos una modificación y tratemos en segundo lugar el proyecto 174, luego del 489. Y luego continuamos con, con el orden como está. Bien, en labor parlamentaria se había acordado modificar el orden del día, con los números queda claro, poner en primer término el proyecto de ley 489. Usted lo que plantea es poner a, a continuación el proyecto de ley 174 del 2022. ¿Y qué me dice? Ah, y acá me piden eh, si podemos eh, también hacer una modificación con el 4 66. A continuación del 174. Exacto. En tercer lugar, en este caso, y bueno, y luego continuamos. Eh, entendiendo que es un planteo y lo hace como autoridad de bloque y reuniría la, la, la mayoría necesaria, considero la, la modificación del orden del día aprobada, de la cual quedaría de la siguiente manera. 489 del 2022, 174 del 2022, 466 del 2022 y después 559, 574, 689. ¿Está claro para el ordenamiento de cada uno? Continúe, secretario. Gracias, legisladora. Proyecto de ley 489 del 2022, autor, Poder Ejecutivo, modifica la ley de número... 2.584 beneficios a excombatientes de Malvinas. Tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general, presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra la legisladora Jaguar. Hola. Gracias, eh, señor presidente. Eh, agradezco a mis compañeros legisladores de Juntos Somos Río Negros que me permitan fundamentar este proyecto tan importante que modifica la ley número 2584 que es un proyecto que justamente viene a ampliar derechos a nuestros héroes de Malvinas. Este año se cumple el cuadragésimo aniversario de la Gesta de Malvinas y en el marco de este aniversario, tal como se expresa en la nota de remisión, se presenta este proyecto que busca modificar artículos de la ley vigente con el propósito de que nuestros excombatientes puedan tener mayores beneficios. Estas modificaciones que se realizan han sido sugerencia de la Dirección de Veteranos de Guerra dependientes del Ministerio de Gobierno y Comunidad. En 1992, esta legislatura sancionó la ley 2584, comenzando así a transitar un camino para poder comenzar a saldar la deuda que como Estado teníamos con nuestros héroes en Malvinas. Posteriormente, en el año 2014, se sanciona la ley 4.969 que modifica a la ley 2.584, mejorando sustancialmente los beneficios de la ley 1992, de, desde 1992. Pero sin perjuicio de ello quedaron sin resolver algunas cuestiones y es por esta razón que se presenta esta modificación que estamos tratando a la ley 2584. Estas modificaciones, como dije antes, tienen como propósito ampliar beneficios, eliminando toda diferenciación o distinción entre los excombatientes reconociendo el valor de todos los actores sin distinción, sin categorías, dignificando su vida. Se proyecta también modificar los beneficios impositivos, extendiéndose a aquellos veteranos que no hayan residido en la provincia de Río Negro con anterioridad al 11 de diciembre del 2002 pero que sí residen en la actualidad, siempre que cumplan con la residencia mínima e interrumpida de cinco años, y siendo actualmente los que residen en la provincia de Río Negro 154. Otro artículo se propicia a modificar es el que tiene que ver con la pensión de guerra rionegrina, que en caso de fallecimiento se extiende a sus hijos sin límites de edad. Y por último, se agrega el artículo 8 de la Ley 2584, incorporando en la Ley 4969 estableciendo que en el caso de fallecimiento del veterano de guerra, todos los gastos por sepelios serán solventados por la provincia de Río Negro e imputados en el presupuesto del Ministerio de Gobierno y Comunidad. Reitero, estamos propiciando modificaciones para mejorar. La normativa vigente. Y estamos hablando de estricta justicia, señor presidente. Y esto, sin duda, es parte de una política pública de reconocimiento, de cuidado y acompañamiento del Estado rionegrino, que viene llevando adelante desde el principio de la gestión de Juntos Somos Rionegro. Si me permite, señor presidente, voy a apartarme de la letra propia que tiene el proyecto con respecto a las modificaciones para poder referirme a la gesta de Malvinas, a nuestros héroes que por tantos años fueron ignorados, abandonados a la buena de Dios. Por mucho tiempo, tanto el Estado como gran parte de la sociedad Tuvo a nuestros héroes debajo de la alfombra. Volvieron por la puerta de atrás, señor presidente. No le rindieron los honores que se merecen. Un Estado que fue parte responsable del desenlace de la vida de muchos de nuestros excombatientes. Hoy estamos en otra etapa, en una etapa de revalorización, de reconocimiento, pero no puedo dejar de decir que pasaron 40 años, señor presidente. Por eso no debemos ni podemos dejar de pedir disculpas por lo que no hicimos, por lo que no supimos reconocer en su momento. Nuestra gobernadora... Licenciada Arabela Carrera, firma el decreto 1531 creando el programa 40 años de la Gesta de Malvinas, mediante el cual se organizaron actividades a lo largo de todo el año con el objetivo de reconocer a los excombatientes y visibilizar la cuestión Malvinas. Quiero agradecer especialmente la visita de nuestros veteranos a la comisión plenaria de constitucionales y legislación general, presupuesto y hacienda y planificación. a Rubén Pablos, Jorge Torres, Ricardo Flores. agradecer también hoy la presencia de Hugo Escobar, también es combatiente de la localidad de cipoletti Los que estuvieron en la comisión plenaria nos explicaron las modificaciones planteadas en el proyecto. Pero también les quiero agradecer sus vivencias, les quiero agradecer su sentir en nombre de todo el bloque al que represento. Y me quedé con una anécdota de Jorge Torres, en la que narra una conversación que tuvo... Con el entonces exgobernador Alberto Beretinlec, nuestro senador nacional, cuando le dijo, en circunstancias de sancionarse la ley 4.969, a los veteranos de guerra de Río Negro no les voy a reconocer los ocho años y nueve meses que estuvieron desde 1982 hasta el 1990 sin beneficios. Pero sí les voy a jerarquizar la vida de aquí en adelante. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, poniendo un granito más de arena para seguir, para continuar jerarquizándole la vida a nuestros excombatientes, a nuestros héroes. Y de esto se trata, señor presidente, de devolverle un poquito de todo lo que ellos hicieron y hacen por nuestra patria. Este proyecto de ley habla de reconocimiento, habla de reparación. Y no quiero terminar sin destacar la declaración de autoría de labor parlament parlamentaria donde están representados todos los bloques que aprobamos en esta sesión mediante la cual repudiamos en forma enérgica los dichos del primer ministro británico Boris Johnson, quien en el marco de las reuniones bilaterales de la cumbre del G7 se manifestara rechazando el reclamo argentino por la soberanía de nuestras islas diciendo que el tema Malvinas está saldado hace 40 años. No solo repudiamos los dichos del ministro británico, sino que decimos que vamos a seguir luchando por encontrar una solución pacífica, una solución diplomática para recuperar lo que es nuestro. Porque es nuestro derecho sobre las islas. Porque si no lo hiciéramos, señor presidente, estaríamos faltando a nuestro deber con la patria, con nuestros hijos, pero especialmente por los héroes que quedaron en Malvinas, por los que vieron truncada su vida porque no pudieron superar la historia, y por nuestros veteranos de guerra que son un ejemplo para todos en nuestro país. La causa Malvina es una causa de todos. Todos la abrazamos. Está más vigente que nunca, simplemente porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias, señor presidente. Bien, legisladora, tiene la palabra la legisladora Salzoto, y después Abraham. Muchas gracias, señor presidente. Eh, nos encontramos tratando en este recinto el proyecto de ley 489/22 que como bien dijo la miembro preopinante, busca introducir modificaciones a la Ley Provincial 2584. Eh, no puedo dejar de saludar en principio y con, con mucho honor a quienes hoy están presentes eh, los respetos por parte de, de todo nuestro bloque, de toda la bancada, que como bien ya se mencionó, la causa de Malvinas nos debe y nos abraza a todos y todas, sin distinción alguna. Somos todos hoy y siempre deberemos ser malvineros, llevar con honor y valentía, tal cual como los caídos los veteranos, los que combatieron, los que aún no aparecieron, pudieron, a pesar del temor de enfrentar una guerra, llevar adelante con honor la lucha por nuestra patria. Desde ese lugar, obviamente, que vamos a seguir pregonando desde el frente de todos por una reivindicación de derechos por una reivindicación para con ustedes de ampliar sus derechos. Porque la causa de Malvinas, primero y principal, debe ser y debe continuar en cada uno de los habitantes de nuestra República Argentina, en la historia, en la memoria. Y ustedes sabemos muy bien, son los artífices diarios de poder transmitir. En las escuelas, en cada uno de los espacios, espacios públicos o instancias que tienen, lo que fue las vivencias que tuvieron, para que por sobre todas las cosas, la memoria de este pueblo siempre, siempre pueda llevar adelante la defensa de sus derechos. Quiero anticiparle, señor presidente, el acompañamiento de toda la bancada a esta iniciativa de ley porque entendemos que va a permitir mejorar, reforzar, perfeccionar una parte importante de las políticas públicas de nuestra provincia destinadas a hombres y mujeres que combatieron en Malvinas. Destacar que este proyecto viene a ampliar una importante población, si se quiere, de compatriotas combatientes para poder acceder, eh, tal como se mencionó, a nuevos beneficios, alcanzar también el beneficio para con sus hijos, hijas, mejorar cobertura de beneficios fiscales. Es para nosotros, desde el Frente de Todos, un paso importante en la reivindicación, eh, pero también decirles que hoy, conmemorando en este presente año, los 40 años de aquella gesta, nos falta aún mucho por lograr. La expresidenta Cristina Fernández siempre fue en esto eh, muy, muy sostenedora de la importancia y la defensa de la soberanía y aún en momentos muy críticos en los que nadie podía poner en palabras la memoria del pueblo fue quien levantó la bandera y dijo, vamos a dialogar, vamos a recuperar las Malvinas. Eso es importante poder destacar. Desde esta legislatura debemos seguir reclamando el cumplimiento de la Resolución 2065 y todas las resoluciones de las Naciones Unidas, del Comité de Descolonización. Todas y cada una, todos y cada uno de los reclamos que permitan poder recuperar lo que lamentablemente en aquellos años perdimos. Pero perdimos, no sé si la palabra, perdimos por lo traumático que significa enfrentar una guerra, el odio, las pérdidas humanas las vivencias de cada uno de ustedes que deben haber sido lo más terrible y a la vez haberlos enfrentado en una instancia de gran valentía. Por eso, señor presidente, hoy el bloque frente a todos y en conjunto con los demás bloques alza una vez más la bandera y el compromiso para seguir luchando por la reivindicación de estos héroes y de muchos y muchas más, para poder seguir luchando por la ampliación de derechos, por la memoria de un pueblo, la justicia, por sobre todas las cosas y la verdad. Muchas gracias, un honor tenerlos hoy aquí y en representación de ustedes trasladamos nuestro mensaje para todos los demás integrantes de la comunidad. Gracias. Gracias, legisladora. Tiene la palabra la legisladora Abraham. Hola. Hola, buen día. Buen día, señor presidente. Buen día, Hugo, Jorge, Ricardo. ¿Cómo, cómo están? Rubén. Eh, bueno, para mí es un placer verlos hoy acá otra vez en la Casa de los Rionegrinos. Otra vez, Ricardo, encontrarnos en esta semana, eh, porque nosotros el lunes en Cervantes, en mi pueblo, tuvimos. Eh, yo tuve. El honor eh, de ser partícipe de la inauguración del primer monumento en mi pueblo a los, en un homenaje a los caídos y los veteranos de Malvinas. Así que es eso algo que nos hace muy feliz, a mí como, como legisladora, como representante de Cervantes, como Cervantina. Así que bueno, y hoy, hoy también estamos celebrando eh, esta modificación, esta ley, esta ampliación de derechos para, para con todos ustedes, más que merecida, eh, porque son los que, los que lucharon por la recuperación de, de nuestra soberanía y lo hicieron con nobleza, con dignidad y sobre todo con convicción. Eh, haciendo, y, y voy a hacer mías las palabras de, de Ricardo, haciendo de lo imposible lo posible. Eh, defendiendo la soberanía de nuestro pueblo, defendiendo nuestra patria y defendiendo nuestra bandera. Es una lucha, como bien sabemos todos, que no terminó hace 40 años en esa isla. Hoy se sigue luchando, gracias a Dios, de otras maneras, mediante el diálogo. Por la recuperación de la soberanía de esas tierras que nos pertenecen a todos como argentinos. Para mí es un orgullo hoy poder acompañar este proyecto y voy a ser breve porque ya mis, eh, mis dos compañeras legisladoras del recinto, eh, perdón por decir eh, compañeras a todas, pero somos todas compañeras, eh, ya los pudieron expresar, ya pudieron comentar también de qué se trata el proyecto. Así que solo, solo me resta decir que, voy a, que nosotros como bloque de Unidad Ciudadana vamos a acompañar este proyecto. Este proyecto que, que, como dije, es una ampliación de derechos más que merecidas y viene de a poco a saldar las deudas que, que tenemos todos con con nuestros héroes. Así que muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a los excombatientes por, por estar acá y un saludo para ustedes y para todos los que ustedes rep representan. Muchas gracias. Bien, legisladora. Hay más pedidos en el uso de la palabra. Legislador Juan Martín. Para cerrar. ¿no? Bien. Vamos a aprovechar su pedido de uso de la palabra para poner eh, en claro y con la creación del nuevo bloque las normas de, de cierre eh, en cada uno de los proyectos. Eh, como veníamos hasta la sesión anterior, el último en tener derecho, si así lo quisieren, hacer uso de la palabra, bloque Juntos Somos Rionero, el bloque Frente de Todos, Frente Renovador. Unidad Ciudadana, juntos por el cambio, en ese orden. Y en ese mismo sentido, por eso pregunto, ¿va a haber más de un orador en el bloque del Frente de Todo o en el bloque del Frente Renovador? Bien. Entonces inicia... Bien. iniciamos con el cierre, legislador Juan Martín. Gracias. Aprovecho para decir que es una interpretación contraria a lo que votó la gente en las urnas. La única minoría soy yo, o en todo caso la más chiquita. Pero ellos son todos al frente de todos. Pero bueno, dicho esto, y para de paso pedir disculpas por tanta demora en tratar este tema que es caro a los sentimientos de todos nosotros, siempre he dicho en muchas ocasiones que las crisis que tenemos son en alguna medida los consensos que nos faltan, como sociedad, como dirigentes políticos. Y sin dudas, Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos. Y nos une porque nos toca el alma, el sentimiento de patria, de soberanía. Malvinas con estos 40 años nos interpela. Nuestra democracia es hija de Malvinas. Y, y lo cierto que, bueno, quiero adherir a cada una de las palabras que se dijeron anteriormente. Ojalá pudiéramos encontrar más a menudo estos consensos como los que hallamos cada vez que hablamos de Malvinas. Y de Malvinas y de sus héroes. El sacrificio de nuestros combatientes es un ejemplo positivo en estos tiempos donde cuesta conseguir temas o tratar temas, impulsar temas que nos atraviesen como nos atraviesan Malvinas. Porque también lo dijimos en, en varias oportunidades: no fueron chicos, fueron héroes. Y nuestro país tiene una deuda eterna de gratitud con estos héroes. Y este proyecto busca de alguna manera seguir saldando esa deuda, porque subsana algunos temas, como bien explicó Soraya, temas que dejaban a algunos excombatientes fuera de una serie de beneficios previsionales. Beneficios que, por cierto, siempre van a ser pocos. Y van a ser pocos porque no encuentro en palabras para... Para hablar de lo que sería una compensación para esos jóvenes que dieron la vida allá en las islas, esos 649 y aquellos que también la perdieron después de esa suerte de ocultamiento que hizo la Argentina, los gobiernos y en alguna medida también la sociedad de quienes volvieron de, de la guerra. Por eso, sin, sin más vueltas y. Adhiriendo a cada una de las palabras de los legisladores preopinantes y mirándolos a la cara, quiero decirles a ustedes, nuestros héroes, gracias, eternas gracias por lo que dieron, por lo que hacen, por la visibilización y la militancia permanente de la causa Malvinas. Y perdón, y perdón por haber esperado tanto tiempo para devolverles algo de lo que ustedes dieron a la patria. Gracias. función del recuerdo y el relato, porque no, no teníamos edad todavía como para vivenciarlo, pero sabemos que patria es patria porque hay argentinos y argentinas que han estado dispuestos a dar la vida por defenderla y por tenerla. Malvina sin duda alguna nos une, porque Malvina expresa en esencia lo que significa una nación, lo que significa un Estado, lo que significa una patria. Es la causa que nos tocó a nosotros generacionalmente asistir. Y nos toca también generacionalmente, a mi generación y a las que siguen, pedir perdón y avergonzarnos por lo que ustedes tuvieron que padecer. Por lo que como Estado le exigimos, como patria le exigimos y como lo que no estuvimos dispuestos a dar y reconocer cuando volvieron. Y el resto es gracias. Gracias por lo que hicieron, pero fundamentalmente por todo lo que hacen hoy en día. Por la aposta que tienen, por la posta que están llevando. Por la educación que nos brindan, por el ejemplo que dan, por las charlas de las escuelas, por esa construcción del concepto patria del cual ustedes son ejemplo. No hay mucho más para agregar. Perdón y gracias. Tiene la palabra la legisladora Martini. Gracias. Presidente, y gracias a cada uno de ustedes por estar acá y por, por tantas, tantos momentos compartidos de lucha, de reivindicación, de, de agradecimiento también por todo lo que hacen permanentemente. Decía Nicolás lo de las escuelas. Eh, me consta el trabajo cotidiano de, de poder hacer conocer a todos los que no han vivido. Esta historia y no la tienen tan adentro, pero siguen transmitiéndolo día a día. Y quería ser un poco presidente que para nosotros desde nuestro bloque no es simplemente un acto administrativo de aprobación de un proyecto, sino que hay, hay mucho más, ¿no? Y lo han dicho cada uno de los legisladores y legisladoras preopinantes. Es un, creo que para nosotros es un, acto, un nuevo acto reivindicativo de reconocimiento a quienes combatieron en Malvinas, algo que en estas cuatro décadas que pasaron hemos hecho de mil modos distintos los argentinos y las argentinas en cada rincón del país y seguramente lo vamos a seguir haciendo junto a ustedes. Eh, y de ninguna manera es solo un proyecto más que estamos votando porque también es... Fundamentalmente, nuestra convicción, nuestro sentir sobre Malvinas y lo es para todos los argentinos. No hay diferencias en esto ni sobre la legitimidad de nuestra causa ni sobre la catástrofe que implica una guerra. Pero cuando hablamos, y quería hacer aquí, presidente, un poco de, de, de historia porque cuando pensaba en Malvinas y pensaba en, todo, en cada uno de los recuerdos. Que siempre los compartimos con Rubén allí en Bariloche. Pensaba también en la historia, ¿no? Y que han pasado 40 años, pero esto no fue simple. Y quería hacer un poquito de recorrido y de compartirlo con los legisladores y legisladoras, porque cuando hablamos de políticas públicas repasamos lo que el Estado ha hecho por sus excombatientes. La sensación es la que ha, lo ha hecho constantemente tarde y que ha sido poco también las más de las veces muchas veces descoordinada, muchas veces burocrático y a veces hasta poco efectivo. No estoy diciendo que hayamos abandonado a los veteranos, porque en estas décadas se han aprobado múltiples leyes, decretos, que se han dispuesto medidas fundamentalmente que hoy benefician a más de 23.000 personas en el país y entre ellos 117 rionegrinos. Lo que digo es que no ha sido tal vez suficiente, y digo también porque llegar hasta aquí ha sido un gran camino de lucha. Hubo 649 muertos, presidente, en 74 días de combate, pero hubo también 1.877 fallecidos post-conflicto. Es decir, que en estos 40 años transcurridos, murieron tres veces más excombatientes que quienes cayeron en combate. Y esto nos debe también interpelar, presidente. Es que el Estado, a veces, uno, uno, uno percibe que no ha llegado a tiempo para poder evitarlo. Y este dato, solamente que lo quería compartir aquí con ustedes, también muestra la tardanza o a veces la, la incapacidad que hemos tenido eh, los gobiernos para poder llegar a tiempo y llegar de la manera correcta. Todavía falta mucho, todavía nos falta saber las causas, una base de datos sólida, de saber las causas de los caídos, la fecha, el contexto. Nos falta todavía identificar, señor presidente, tumbas que no están identificadas. Por eso celebramos hoy esta ley provincial, pero probablemente, seguramente hagan faltas más leyes. Y persiste siempre esta profunda sensación de que estamos haciendo poco, que lo que hace el Estado muchas veces no alcanza y creo que es una buena medida, cierto, en tanto el daño provocado por la guerra es irreparable. Quienes se fueron no volverán, señor presidente, y no hay poder sobre la tierra que alivie el dolor de estas pérdidas. El recuerdo y las efemérides han estado presentes del retorno a la democracia, pero fíjense recién... En el año, y aquí lo tengo la ley, recién en 1990, ocho años después, la ley 23848 otorgó una pensión vitalicia a los ex soldados que participaron en efectivas acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur, a los civiles que cumplían funciones de apoyo en el mismo, señala el texto de aquella norma. Pensiones agrego que durante años, y seguramente ustedes lo saben, han tenido muchas veces malas liquidaciones en sus pensiones en sus pensiones. Tres años después de esta ley nacional tuvimos nosotros nuestra ley la 2.584, seguido casi una década más tarde por la ley la 4.969 que establece los beneficios de los ex soldados conscriptos que participaron en acciones de guerra viviendas, pensiones, graciables, salud, educación, trabajo e impuestos y tarifas, beneficios que hoy estamos ampliando y lo hacemos con un profundo sentimiento de justicia. La ley nacional, la 24.652, entre otras modificaciones, delimitó la pensión al accionar de los combatientes que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones de Malvina o han entrado efectivamente en combate. Y más adelante, señor presidente, la ley 25.210 estableció a los beneficiarios incluidos en las leyes que acabo de citar que recibirían la atención del PAMI. Menciono todo esto porque quiero ilustrar que el camino de reparación que el Estado recorrió y recorre con sus excombatientes es por lo menos tortuoso y por lo menos, y por lo tanto siempre un poco injusto, porque como decía, termina siendo siempre insuficiente. También quiero decir del proceso de desmalvinización que tuvimos puesto en marcha durante el último año y medio de la dictadura cívico y militar. Fue un proceso de olvido, de negación de nuestros excombatientes y de las condiciones objetivas con que debieron ir a la guerra. Es en buena medida ese proceso el que hoy estamos y todavía hoy estamos reparando, señor presidente. Y fíjense que fueron los grupos, las asociaciones, las redes espontáneas que emergieron del silencio y reclamaron su reconocimiento, las pensiones, las jubilaciones, la atención de salud y también los juicios por las torturas y vejaciones que sufrieron durante la guerra. Justas reivindicaciones que con dificultad aún hoy le van arrancando un estado pasivo o cuanto menos demasiado lento. Y en estas reivindicaciones, señor presidente... Llega también lo esencial, la memoria y la obligación que hoy tenemos de transferirla a las nuevas generaciones, porque como dijo la senadora Dora Barrancos, sin memoria simplemente no hay condición humana. Y en este punto quiero destacar, señor presidente, que Río Negro tenga su dirección de veteranos de Malvinas, de veteranos de guerra y la tarea de Rubén, Pablos que sé que este año además estará con la iniciativa y nos dio la, la sorpresa en la comisión de publicar un libro y que ha sido el principal promotor de esta iniciativa del Ejecutivo Provincial. Quise comentar este proyecto con esta perspectiva, señor presidente, y ver que las políticas públicas de que el Estado se asumieron, se asumen y se proyectan para con nuestros veteranos y veteranas como una problemática porque tampoco la Argentina tuvo durante el siglo XX y XXI otra experiencia bélica de magnitud. Y es así que hemos visto en estas políticas torpezas, pero también mucho aprendizaje, señor presidente. Por último, como en este sentido nuestras políticas públicas han avanzado a los tropiezos, pero sin embargo, todavía, con aciertos y con conflictos, Todavía es necesario repensarlas, corregirlas y ampliarlas, teniendo por objetivo el bien que se quiere provocar. Bienvenido sea entonces este proyecto, señor presidente, y bienvenido sea este reconocimiento, porque muchas han sido las postergaciones y han sido muchos los largos, largos los años de olvido. Perdón la emoción, perdón los nervios, pero es un tema que me conmueve profundamente y quiero agradecerles. Y también pedirle perdón por, por los años de olvido, pero aquí estamos sumando derechos. Muchas gracias, señor presidente. Y en legisladora tiene la palabra la legisladora Fernández. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, este es uno de los proyectos en los que tener la última palabra como cierre final eh, no... No, no ayuda en cuanto a, a, a poder no tener que repetir tantas palabras y conceptos que, que, bueno, que, que dijeron quienes me antecedieron en la palabra, justamente porque coincidimos, justamente porque eh, suscribimos eh, no solamente la, el análisis histórico, no solamente eh, el repaso por lo que fue la guerra de Malvinas, sino también... Eh, las expresiones de lo que tiene que ver con, con lo que el Estado ha debido o ha tenido que hacer eh, y lo que ha hecho tanto el Estado nacional como los estados provinciales en todo nuestro país. Eh, ¿Y por qué digo que es difícil en este caso? Porque a, li, a diferencia de, de algunos presentes acá en la legislatura, este, por una cuestión generacional, también estamos quienes, eh, por una cuestión generacional, eh, sí somos contemporáneos a, a ese momento de la historia, y justamente eh, estos temas eh, activan la memoria, activan la memoria de, eh, de quienes, bueno, con una edad casi o al mismo, la misma que tenían nuestros soldados, eh, vivimos esta, esa, esa etapa. Sin comprenderlo en ese momento, pero sí queda muy grabado en nuestra memoria, en nuestro alma, en nuestra, en nuestra propia esencia, como, como, como argentinos, en este caso también como patagónicos, que pudimos ver quizás hasta más de cerca que otras provincias, eh, por, por estar esta ruta número tres que llevaba a, a los soldados y, y que pudimos este, ser parte y acercarnos en algunos casos. Eh, hace que uno viva estas, eh, estas efemérides, como también lo decían, porque forman parte de la historia de nuestro país, de una manera muy diferente. Eh, porque, sin duda, en general, eh, las aprendemos en la escuela, somos respetuosas de las fechas patrias, de, de los héroes de la historia, nos aprendemos su vida, eh, su, su obra pero pocas veces tenemos la posibilidad de poder dar cuenta de manera directa de esa parte de nuestra historia. Y Malvinas nos permite dar cuenta de manera directa de esa parte de nuestra historia y nos permite contarla y transmitirla al resto de las generaciones. Y eso hace que nos emocionemos, sin dudas, pero también hace que eh, podamos eh, recobrar las fuerzas de la importancia que tienen las luchas cuando son eh, comunes, cuando son sentidas y en este caso cuando hablamos de un proyecto que eh, nos une, ¿no? nos dividen tantas cosas y esto nos une. Y nos une en el sentido de eh, poder eh, ir eh, sumando, yo prefiero, sinceramente creo que eh, prefiero no hablar de beneficios, y más bien hablar concretamente de reparación, ¿no? porque la reparación nos lleva al concepto o a la idea de la compensación, de poder compensar de alguna manera, eh, porque para atrás obviamente no se puede cambiar la historia, pero sí nos responsabiliza y nos permite a quienes estamos hoy acá sentados con esta responsabilidad que el pueblo nos ha otorgado, poder hacer esa reparación poder hacer esa compensación y poder hacerla escuchando eh, directamente a quienes eh, bueno, fueron los verdaderos protagonistas, los que sufrieron la situación, los que nos pueden decir por dónde, por dónde ir, cuáles son las mejores decisiones que tenemos que tomar. Y en eso quiero reconocer y agradecer a todo el trabajo que hace la Dirección de Veteranos, a la par que también reconocer que existe en, en nuestra provincia una, una dirección que le da visibilidad, que le da entidad, que le da participación y que eh, lo pone opone, eh, en, en, en su responsabilidad también sumar a lo que se necesita para, para poder generar las mejores leyes o las mejores decisiones. Eh, en, en resguardo de esta reparación a la que me refiero. Por eso también agradecer la presencia aquí, pero no solamente acá en el recinto, sino esa presencia permanente y esa participación constante en toda nuestra provincia, educando, transmitiendo, haciéndolo desde, de, desde La Paz fundamentalmente, desde, desde contar la historia, pero eh, poder... Eh, informar a, a las, o, o dar a conocer a las generaciones nuevas, a nuestros chicos en las escuelas, a nuestros jóvenes, cuál es la importancia de Malvinas en nuestra historia, pero sobre todas las cosas, cuál es la importancia también de esta lucha para que justamente podamos, podamos seguir reclamando sin claudicar por la soberanía de las Malvinas. Es una cuestión que... No tiene discusión, pero pareciera que cada tanto tenemos que reafirmarlo justamente y traigo a colación las expresiones del, del primer ministro. No, increíble que podamos estar escuchando estas cosas, pero la verdad es que eh, eso hace que tengamos que continuar la lucha, que seguir más firmes que nunca, que unirnos como nos estamos uniendo en este proyecto puntualmente. Y para finalizar. Eh, en nombre del bloque Juntos Somos Río Negro, nosotros también pedimos perdón para atrás. Pero también sentimos una profunda satisfacción de ser parte de un gobierno que desde el primer momento con el compromiso del ex gobernador y actual senador Alberto tal como se dijo acá en el recinto, y con la continuidad de esas políticas públicas de nuestra gobernadora Arabela Carreras, podemos Decir que sentimos satisfacción. Pedimos perdón, seguro, para atrás. Pero seguimos, pero, pedi, pero perdón, pero sentimos la satisfacción de saber que podemos reparar, que podemos otorgar estas, estos beneficios, para usar la palabra que usaron tantos, pero que le permiten un poco de que permiten un poco la compensación de todo esto. Entonces, el orgullo de pertenecer no solamente a un gobierno que ha tomado esta decisión, sino creo que en esto es compartido por todos, independientemente del color político, que es el orgullo de pertenecer a una provincia que también se distingue del resto de las provincias de nuestro país por tener una legislación que realmente reconoce, valora rinde homenaje a nuestros soldados, a nuestros excombatientes y a sus familias. Y que hoy vamos a otorgar aún más eh, política pública de la que ya tenemos. Y seguramente nos vamos a encontrar en algún momento aquí en, eh, con alguna otra eh, medida o norma que así nos requiera y que las circunstancias no, nos soliciten. En nombre de toda este, esta legislatura, eh, le... Les brindamos un homenaje. 40 años en la historia es mucho y no es tanto, pero hoy estamos para eso, para poder reparar de alguna manera ese daño que no fue nuestro, pero que lo tenemos que asumir como parte responsable de integrar un gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, legisladora. Se fue el último pedido de uso de la palabra. Vamos a poner a consideración y someter a votación el proyecto. Se está votando. No bueno, podía ser de otra manera, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al poder ejecutivo para su promulgación. Quiero proponer que pasemos a un breve cuarto intermedio porque los veteranos de guerra que nos acompañan hoy en la sesión, autoridades de, de, de la dirección de veteranos de guerra y del Observatorio Malvina de esta legislatura, quieren, además de agradecerle y saludarlo, hacerle una entrega a cada uno y a cada una de ustedes de un presente. Así que pasamos a un breve cuarto intermedio y los invitamos a, a pasar al recinto y saludar a los. Legisladores. Rubén, querés Rubén, ¿querés explicar de qué se trata? Me salgo del protocolo y te cedo el micrófono. ¿Ahí micrófono? Ahí está. Gracias. Ustedes nos dan las gracias y nosotros les damos las gracias a ustedes por todo el acompañamiento, el sentimiento que, que venimos sintiendo hace estos años, como bien dijeron, desde la asunción del anterior gobernador Alberto Bertignec, con Pedro Pesati, hoy con la gobernadora Aravela, la con Alejandro Palmieri. Sostenemos que, que sin el acompañamiento de ustedes nosotros no, no podemos generar. Mucho o nada. Y la verdad que la política de Estado que ha tomado el gobierno de la provincia de Río Negro, como han dicho, es pionera en el país. No solo con el veterano de la guerra, sino con la causa Malvinas. Como venimos sosteniendo, Malvinas no es solamente la guerra de 1982, Malvinas tiene 500 años de historia. Tenemos hace 189 años nuestro territorio usurpado. Más del 30% de nuestro territorio está usurpado por el Imperio Británico. Nosotros lo, lo catalogamos como el verdadero enemigo de la patria. A veces no está bien visto, nos dicen decir enemigo, pero bueno. Dentro de lo que se puede trabajar pacíficamente y diplomáticamente, tenemos que entender que sí es el enemigo porque está usufructuando nuestros recursos y es el futuro del pueblo de la nación argentina, el pueblo de todos nosotros. Entonces, de ese lado tomamos. Y de ese lado tomamos el concepto de lo que es Malvinas, la causa nacional Malvinas. Y para no extenderme, el libro, que también fue un trabajo y un objetivo hace tantos años, entendemos que representa todo esto que estamos diciendo y sintiendo. No, listo, el libro tiene estos componentes: un componente histórico, jurídico y geográfico sobre la soberanía de nuestras islas. Tiene un componente, un capítulo sobre la posición y la lucha de los veteranos de guerra en estos últimos 40 años, y fundamentalmente tiene una reseña de la mayoría de los veteranos residentes aquí para que no se pierdan esa historia, sí, cómo participamos en Malvinas y nuestra nuestra vida aquí en Río Negro. Y bueno, el honor ahora de poderles entregar a ustedes cada uno un libro para que tengan parte de esta historia. Gracias. De la foto, pero ahora van a volver a subir. Pase, pase. ¿Quieren pasar acá Rubén? ん Vamos retomando las ubicaciones para continuar con la con la sesión. Pasamos ahora al siguiente proyecto del orden del día, con las modificaciones y, y el cambio en el orden que había solicitado la vicepresidenta del bloque de Juntos Somos Rionero, le voy a pedir al secretario que lea el extracto del proyecto. Proyecto de ley número 174 del 2022. Se instituye en la provincia de Río Negro el tercer domingo de noviembre de cada año como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico en adhesión a la Resolución número 60 del 2005 de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Cuenta con dictamen favorable de las Comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, asunto, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda aconsejando su sanción. Antes de iniciar con el debate y el uso de la palabra, quiero saludar y agradecer y darles la bienvenida a esta casa a familiares de, de víctimas de accidentes de tránsito de la Fundación Estrellas Amarillas, que desde muy temprano nos acompañan en la sesión, los vi en la bandeja, ahora en, en el recinto de, de invitados. Gracias por, por acompañarnos y ser parte de, de la discusión de un proyecto de ley que, que les toca muy, muy de cerca. Y a poner en, en consideración, tiene la palabra la legisladora Gemiñani. Eh, buen día, señor presidente. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de las víctimas de tránsito de nuestra provincia y de mi localidad, eh, representantes de la Fundación Estrellas Amarillas. Este proyecto que hoy estoy presentando, señor presidente, tiene su origen. En una resolución de la ONU, es el Día Mundial donde determinan el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tránsito. La ONU dice que cada año 1.300.000 personas mueren por accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos, que quedan muchos casos con discapacidad. En Argentina pierden la vida 19 personas por día en accidentes de tránsito, según las cifras de organizaciones no gubernamentales. Y para la agenda de la ONU en este año, para el 2020 y el 2030, en estos 10 años, los objetivos es establecer la velocidad 30 para las zonas urbanas. Y en esto quiero destacar el trabajo que viene llevando la Fundación Estrellas Amarillas a nivel nacional, con, porque la ley de tránsito es una ley nacional y están trabajando con los senadores y con los diputados nacionales, nuestros representantes de Río Negro, senador Hueretinec, el, el diputado Di Giacomo y Agustín Domingo, han acompañado este proyecto y estamos esperando que, que esto se pueda hacer. También es un ámbito el de los municipios, se viene trabajando en los municipios por la velocidad 30. Eh, por estudios que Fundación Amarilla viene realizando, si bien la ley dice que el máximo, o el, mini, sí, el máximo de velocidad en zona urbana es 40, también se ha demostrado que con una, una embestida a un cuerpo en 40 kilómetros por hora puede producir la muerte. De 30 kilómetros para abajo la persona tiene muchísimas posibilidades. De salir este, con vida. Y hoy, si me permite, tiene que ver con este proyecto. El proyecto es muy sencillo y algunos dirán que no le soluciona la vida a nadie, pero sí entiendo que visibiliza crear un día de las víctimas este, de tránsito, visibiliza nuestra nación, visibiliza para que los rionegrinos tengamos cuidado cuando manejamos nuestros autos. La gran mayoría somos... Eh, personas al volante, que nos damos cuenta de muchas cosas cuando somos transeúntes o cuando lamentablemente le sucede a algún miembro de nuestra familia. Silvia González es la presidenta de Fundación Islas, eh, Estrellas Amarillas y siempre lo que plantean ellos cuando van por todos los municipios y por todo el país es para que no te pase, ese es el eslogan y por eso este proyecto lo que busca... Es que podamos concientizarnos conscientizar, todos en ese día de las víctimas y, y pide que los, en este proyecto de ley los edificios públicos se pinten o se alumbren, mejor dicho, con la luz amarilla e invita a los municipios. Pero yo lo que quiero dejar en claro hoy, señor presidente, es que una de las familias que están en este lugar, eh, Jorge Pil y su señora María, que son de mi ciudad, que para nosotros es eh, una situación muy muy sentida. Ellos han perdido a su hijita Ilsem. El gobierno de la provincia hoy está trabajando con pistas. para Se compró la primer pista para enseñar eh, la, las cuestiones de tránsito y esa pista se va a llamar en honor a, a Ilsem y va a trabajar por primera vez, se va a mostrar en nuestra ciudad, en San Antonio Este. Pero la situación de ellos, más allá de todo lo que podamos hacer, es tan dolorosa, porque ni siquiera la justicia les dio la posibilidad de que aquel conductor que, que mató a su niña, y que todos, no sé si ustedes conocen el caso, hay eh, el, aquel que lo quiera, yo tengo toda la jurisprudencia, hizo todo lo que no se debe hacer. Porque te puede pasar que salga un niño en la calle y que vos vayas este, y, no, y no puedas parar o, o derrape, pero lo que no se puede hacer es pasar por arriba a esa persona, no parar, esconderte, hacer todo lo que hizo, y cuando una jueza de primera instancia lo declara culpable, eh, van en alzada al superior, y el superior tribunal de justicia dice que la culpa es de Ilsen. Y quedó este libre de culpa y cargo. Esta familia, a través de estrellas amarillas y con los abogados y con la apoyatura del fiscal eh, Crespo de nuestra provincia, fueron a la Corte. La Corte dijo que no se iba a inmiscuir en las cuestiones cuando ya había un fallo. Y ahora están en la lucha en la, en la Corte en la, eh, Interamericana, en el Tribunal Interamericano. Es muy doloroso después de perder a tu, en el caso de Jorge, su única hija. Eh, la verdad que los que vivimos allá eh, sabemos de la lucha. Acá también hay otras víctimas, no quiero dejar de nombrar las víctimas de Viedma, víctimas de San Antonio, Nancy Catriel, un caso también muy difícil. Eh, un accidente en ruta donde su hija, cuando ve que ya no puede hacer más nada, tira a la niña por por la ventana y se salva. Y Nancy hoy está con su nieta y fueron a pintar las estrellas hace muy poquito con esa. Eh, la verdad que para mí es un momento muy muy especial, por eso le pedí, señor presidente, que pudieran estar aquí. Sé que la ley eh, lo que viene a ayudar es a visibilizar, y yo creo que hoy nuestro, mi rol en esta legislatura es visibilizar la situación de estas familiares, que son cinco de los tantos que tenemos en nuestra provincia luchando por justicia. Y, y pedir que acompañemos, porque yo también lo presenté en el Parlamento Patagónico. Esto de, de poder establecer la, la, el kilometraje 30, porque realmente va a salvar a muchas más este, víctimas de tránsito. Eh, si me permiten, discúlpenme porque no, quiero nombrar a todas las, las personas que hoy se encuentran aquí. Eh, tenía, perdonen los nervios, pero bueno, este. Porque creo que cada una tiene, tiene una historia, una historia que contar. Perdón. En este lugar se encuentran Nancy Catriel, María Tolosa y su esposo Jorge Pil, Thelma Emilia Águila y Elsa Carriqueo. Y las nombro porque sé que la lucha que están llevando, ellos van siempre con su. Si ustedes lo quieren desplegar, su, su cartel con las víctimas, porque cuando no vemos las caras no nos damos cuenta de lo que está pasando cuando vamos a, al frente de, de, nuestro, de nuestro volante. Y también mostrar, en esta oportunidad yo también quiero, quiero mostrar aquel pañuelo que, que, que Silvia González, ahí está Ilsen, Silvia González tuvo la, la deferencia de, de entregarme en, en el Parlamento Patagónico. Discúlpenme la, los nervios, pero realmente es una situación que, muy sentida para nosotros. Así que nada más, mi, mi proyecto es muy sencillo, es establecer el día en Río Negro. Es que ese día los, los edificios públicos se pinten de amarillo e invitar... A cada uno de los este, municipios, a que también adhieran a, a, este, a este proyecto de ley. Y agradecerles por la lucha, porque yo sé que todo lo que ustedes están haciendo es para que a nosotros no nos pase. Nos dimos cuenta en el Parlamento Patagónico con mis compañeros, los que hoy están acá, con José Luis, con Marcelo, con, con Elvi, con Juan Martín. Hasta había legisladores en, en La Pampa que habían sufrido este situaciones así y el legislador que falleció la última sesión que tuvimos fue uno de los que más en su momento de gobernador eh, más apoyó a Silvia González porque la fundación Estrellas Amarillas nace en la Pampa así que mi recuerdo a cada uno de ustedes eh, mi agradecimiento a Silvia que según hoy no pudo estar aquí y pedirle a todos ustedes que me acompañen porque es un proyecto muy sencillo, pero que atrás de eso hay mucho dolor, mucha gente trabajando por nosotros para que a ninguno de nosotros nos pase. Muchas gracias. Gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador Novale. Señor presidente. Bueno, la verdad que. Quería saludar a mis vecinos, a mi amigo Jorge Pil, a su esposa María, a mi otra amiga Nancy, también la veo a Elsa, a Telma, saludar a toda la gente de la Fundación Estrellas Amarillas, felicitar a la legisladora Geminiani por la presentación de este proyecto de ley, porque... Por más que sea un proyecto de ley sencillo, como decía la legisladora, me parece que es un mensaje de esta Cámara también para todos los rionegrinos. Y quería hacer una pequeña cuestión contarla de algunos de los familiares de víctimas de tránsito que se encuentran acá. Y por ejemplo, en el 27 de julio del 2014. En un accidente, un, un camión recolector atropella a Lucas Alfaro, hijo de, de Nancy, Lucas Papu Alfaro, un pibe, eh, adolescente, con toda la vida por delante, estudiante, conocido en San Antonio, conocido en su barrio. Y el 23 de noviembre del 2015, siempre me acuerdo, veníamos, yo era secretario de gobierno de la Municipalidad de San Antonio Este, veníamos con el intendente de ver unas obras en las rutas y vemos todo el, el tema de ambulancias, policías. Y la verdad que ahí en ese momento eh, nos enteramos de lo que había pasado con Ilsen, la hija de Jorge, en donde fue atropellada donde el conductor del auto se escapó, donde el conductor del auto lo metió adentro de un garage, donde el conductor del auto tuvo hasta la frialdad de ponerse a lavar el auto, y después incluso dijo que había pisado eh, un animal. y parece cosa, la, por las cosas cosas de la vida Parece que a veces la vida se ensaña con algunas cuestiones. Y en julio del 2018, en una competencia de safari regional, en general con esa, nuevamente le marca la vida a Nancy, en donde pierde la vida a su hija Antonella, su pareja Gerardo y un vecino Miguel Botana. Y las ganas. La verdad y el instinto de madre, muy bien lo decía la legisladora Geminiani, esa madre atrapada en esos fierros retorcidos, en un auto, en la ruta en general con esa, tira a su hija por la ventana para salvarle la vida, porque ella no podía salir. Y cuento todo esto porque obviamente para que pensemos con lo que viven día a día los familiares de víctimas de accidentes de tránsito, porque obviamente parece que uno se levanta y está exento de todas estas cosas. Y la verdad que creo que todos, a todos, nos puede llegar a pasar. Por eso creo que, por más sencillo que sea este proyecto de ley, es un mensaje hacia los rionegrinos. Por eso hice este relato, porque además, estas víctimas, estos familiares de víctimas de accidentes de tránsito, de levantarse todos los días y convivir con este dolor de haber perdido un familiar, luchan todos los días con algo que es mucho peor y que viene de todos nosotros, de todo lo que los rodeamos, de lo que parece que nunca nos va a pasar absolutamente nada, que es la indiferencia. Y me ha pasado porque lo hemos acompañado a Jorge, las marchas, el primer mes, el segundo mes, y cada vez éramos, éramos menos. Y tuvimos la oportunidad de compartir un evento de la Fundación Estrellas Amarillas con la legisladora Geminiani, y en ese momento solamente el concejal Matías Rodríguez. Y un par de vecinos, y obviamente todos los familiares que lo acompañan a Jorge, a Nancy. Entonces, la verdad que además estos familiares de convivir, de levantarse y vivir con el dolor de haber perdido un familiar víctima de accidente de tránsito, también conviven todos los días con la indiferencia nuestra, muchas veces con la indiferencia de la justicia. Entonces, creo que no es un proyecto de ley sencillo. Me parece que desde esta Cámara, y obviamente adelanto el voto positivo de nuestro bloque, es un mensaje que le empezamos a dar al día de hoy a los rionegrinos. Nuevamente saludarlos, gracias por visitarnos, gracias Jorge, gracias Nancy, gracias María, Telma, Elsa. Eh, hoy, obviamente, adelantamos eh, el voto positivo de este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, legislador. Le he pedido la palabra al legislador Gioconi. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Gracias a los familiares que están acá por, por el compromiso de seguir peleando, luchando, militando para que no le pase a otro, como dicen. Yo quiero aportar algunos, algunos datos con, con cierta frialdad. No es, no es, no es un, un proyecto pequeño eh, evitar muertes, trabajar por, por evitar el sufrimiento humano de tantas familias, pero... Eh, la, quiero decir que la, la asunción del riesgo no es algo individual, sino también es una construcción colectiva, es una construcción social. ¿Por qué digo esto? Lo, lo voy a ejemplificar con, con cierta brutalidad. En Argentina se mueren en promedio casi 20 personas por día. Desde que empezó esta sesión esta mañana a las 9 de la mañana ahora, estadísticamente fallecieron tres personas en Argentina en accidentes de tránsito. Esto es como si una vez por semana se cayera un avión lleno de gente. Imaginemos qué pasaría si durante tres semanas seguidas se cae un avión muriendo 140, 150 personas. Pararíamos los aviones, revisaríamos todo, revisaríamos las regulaciones, revisaríamos las leyes, los reglamentos. Bueno, todas las semanas... Mueren 140 personas en Argentina en accidentes de tránsito y no cambia demasiado. Hace décadas que seguimos rondando los 7.000 fallecidos por año en accidentes de tránsito. Entonces, me parece que, que este proyecto y esta militancia que ustedes llevan adelante es importantísima porque el Estado tiene un rol siempre indelegable, pero también, también debemos asumir. La responsabilidad y la asunción de conciencia de cada uno de nosotros, porque, como bien decía recién Foqui, digo, esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, esto es un trabajo colectivo, es una asunción colectiva de responsabilidad. Así como recién le pedíamos disculpas por la indiferencia a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, ¿no? de tantos años de no haberles reconocido lo, lo que les correspondía. Bueno, ojalá algún día, dentro de algunos años. Veamos con, con horror y como algo distante que en Argentina teníamos 7.000 muertos por año en accidentes de tránsito. Hoy los tenemos. Eh, muchos países pudieron revertir eso. Ojalá lo podamos hacer nosotros, con normas, con proyectos como este, con, con militancia como la que tienen y acompañándolos, porque creo que eso es lo que necesitamos todos. Nada más. Gracias, presidente. Bien, legislador. Hay más Pedidos en el uso de la palabra, legislador Juan Martín. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en principio, saludar a Jorge, María, Nancy, Elsa, Telma. Su presencia de aquí es un testimonio muy importante para nosotros y para la sociedad en su conjunto. Una vez más, esta agenda de la ONU, pero esta agenda rionegrina también o patagónica como. como Llevamos allí al Parlamento Patagónico de la mano de Marilín nos, nos impone poner la mirada sobre estos temas. Yo escuchaba el relato de, de Foki Noale. Es un relato crudísimo. Y cuesta, cuesta. Nos cuesta a nosotros que no teníamos vínculo con los familiares de ustedes, ni me quiero imaginar lo que den lo que deben pasar por dentro. Pero a nosotros, desde el rol que nos toca, la sociedad civil nos vuelve a dar una lección. De vuelta en la sociedad civil y en la participación de ustedes encontramos el camino de una norma, de una ley, que a claras luces es una, es una ley muy, pero muy importante, como, como dejó entrever el legislador Choconi y, y cada uno de los que me antecedieron en el uso de la palabra. Y a mí, cuando se me vienen estrellas amarillas a la cabeza, enseguida pienso en Brenda Jaque, en Daniel Becerra, pero porque de alguna manera conocí a alguno de los familiares de ellos o al propio Daniel, que era el que me llevaba toda la semana al aeropuerto. Y la verdad es que voy a ser autorreferencial, pero yo no sé qué haría si me pasa una cosa así. No sé con qué fuerza seguiría. Lo que sí sé que tendría personas como ustedes acompañándome, empujándome, diciendo que salir adelante, hay que levantar la vista y hay que ayudar a otros. Y ese sentido que ustedes le ponen a la vida, a pesar de la pérdida y del dolor, es el que nosotros también tenemos que encontrar en la política para poder hacer que las cosas cambien. Así que solo tengo palabras de agradecimiento por cada uno de los actos y los gestos que tienen ustedes y palabras de aliento también. Porque son un ejemplo, un ejemplo positivo, como son también nuestros veteranos de Malvinas, nuestros héroes de Malvinas. Así que gracias, infinitas gracias, y sepan que por lo menos en todo este recinto tienen, tienen un hombro, tienen el apoyo, y van a seguir teniendo el apoyo que tengan que tener para seguir poniéndose estos temas sobre la mesa, que son de los temas que nos duelen, pero que también nos hacen fuerte como sociedad. Así que gracias. Nada más, señor presidente. Gracias, legislador. ¿Hay más pedidos en el uso de la palabra? No, ahí me avisó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana que no hace el uso de la palabra. Legislador Rochas. Gracias, presidente. Gracias a los vecinos que nos acompañan. No solamente por acompañarnos, sino como han dicho varios de los legisladores propinantes, gracias por el ejemplo que dan. Gracias fundamentalmente por transformar el dolor en una causa y a esa causa llevarla adelante para compartir con, con toda la sociedad y, y saldar sobre todo no solamente la deuda de lo que ustedes interiormente están procesando como familia, como individuos, sino poder irrogar ese dolor, como decía, convertirlo en algo que sea en beneficio para todos. Ese es el enorme ejemplo que brindan y el, y el enorme agradecimiento que nosotros le debemos. Este proyecto, ya lo han dicho varios, no es chico, este proyecto lo que hace es visibilizar, porque está sobre la incorporación de estos conceptos y en poder incorporarnos a nosotros mismos como sociedad, cómo vamos a evitar situaciones como las por ustedes padecidas. Y aquí tiene que estar también la responsabilidad individual, porque si manejamos a más de 110, si manejamos a más de 40 en la ciudad, si no respetamos las normas. Si creemos que ganando tiempo, aún faltándole el respeto a la vida, a la propia, pero también a la ajena, a esa eventual que viene de frente, visibilizar tiene que servir para eso, para que todos y cada uno de nosotros, muchos de los cuales tenemos que estar sistemáticamente en la ruta, incorporemos que no se trata del dolor que le tocó a alguna de las familias, sino de la responsabilidad individual que tenemos que tener para con nosotros, para con nuestra familia y también para con cualquier ciudadano, ciudadana que enfrente, en una calle, en una ruta, pueda estar haciendo o padeciendo lo que a ustedes lamentablemente le ha tocado ocurrir. Simplemente eso, por supuesto, acompañar y darle a cada una de las acciones que ustedes llevan adelante en esta causa la verdadera, la verdadera entidad que tienen. Y por supuesto, con este agradecimiento, adelantar el voto afirmativo del bloque del Frente Renovador que estoy representando. Gracias, presidente. Bien, legislador, si no hay más pedidos en el uso de la palabra, vamos a poner a consideración y someter a votación el proyecto. Bien, ya están los dispositivos listos, se está votando el proyecto de ley 174 del 2022. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, será difundido a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Gracias. Quiero. Ahora y Quiero de nuevo en nombre de toda la, esta Cámara agradecerles la presencia, eh, despedirlos, saludarlos y contarles que eh, los proyectos de ley, como este, de, de autoría de un legislador o legisladora, son de doble vuelta legislativa. En la próxima sesión que esta legislatura tenga, se dará esa doble vuelta y el proyecto quedará seguramente sancionado, firme y, y se, se convertirá en ley con la promulgación de, del Poder Ejecutivo. Así que gracias por la fortaleza, como hicieron referencia a todos los legisladores y legisladoras, gracias por, por acompañarlos y bueno, sigamos en. En contacto, gracias. Eh. Pasamos ahora al siguiente proyecto del orden del día, como había sido solicitado y modificado el orden del día, el temario original. Pasamos al proyecto 466 del 2022. Proyecto de ley 466. ¿Lo sí. no, no. Claro. Proyecto de ley 466 de 2022. Se otorga carácter de fiesta provincial a la fiesta de la patria y la familia que se lleva a cabo en conmemoración del día 25 de mayo de cada año en la localidad de Valle Azul. Autor, autores, Marcela Alejandra Ávila y José Francisco Rivas. Tiene dictamen favorable de las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. Tienen consideración tiene la palabra la legisladora Ávila. Muy buenos días, gracias señor presidente. Bueno, nos estuvo acompañando Eber Trincheri hasta hace unos minutos atrás, estaba desde muy temprano, tenía una reunión programada con el Poder Ejecutivo, así que tuvo que retirarse, pero Eber eh, Trincheri es el presidente de la Comisión de Fomento de Valle Azul. Y bueno, ¿qué decir de la localidad de Valle Azul? No? El valle Azul es una localidad mágica, es eh, el valle que se ve azul desde las bardas. Si bien pertenece al departamento del Cuy, las localidades más cercanas que, que tiene Valle Azul son Villa Regina, que está distante a unos 30 kilómetros, y Chichinales, a unos 17 kilómetros. Valle Azul está sobre, sobre el margen sur. Y de acuerdo al censo del 2010, tiene 1.200 habitantes, pero las estimaciones que hace el comisionado de fomento y, y a la espera también de los datos finales del censo que se llevó a cabo este año, estiman que los habitantes actuales son 1.800 aproximadamente. Eh, y estos habitantes se duplican en la época de cosecha. Valle Azul. Tiene una tierra fértil, está regada por un canal principal, pero además está al lado del río Negro y por eso su producción es sumamente pujante. Tiene producción de frutas de pepita, fruta de carozo, dos galpones, dos bodegas, tiene ganadería, hortalizas, alfalfa. Eh, por lo tanto, eh, su economía y su producción es sumamente puja, pujante y además hay que decir que Valle Azul. Está hermoso, está prolijo, está ordenado, está cuidado porque hay una comisión de fomento que trabaja arduamente y día a día para, para tener el Valle Azul hermoso que, que tienen. Eh, el nacimiento de Valle Azul formalmente es el 31 de enero de 1971, es decir, que celebramos este año el 51 aniversario de la localidad, pero su historia data de más de 100 años. Eh, se estima que las primeras mensuras eh, de las estancias que existían en Valle Azul fueron en 1886 con la conquista del desierto y 1925 marca un, un hito en la historia porque, de Valle Azul porque se instala allí en esas tierras Natalio Botana, que era un periodista dueño del diario Crítica que construye allí un chalet de comodidades que nunca se habían visto en la zona, con pileta, con pista de aterrizajes de avión, y la localidad comienza a recibir a grandes personalidades de la política nacional. Incluso se dice que allí se tomaron decisiones que, que han cambiado nuestro país porque se reunían eh, políticos y personalidades muy conocidas. Todo esto está contado en un libro que se llama Desde la China. Al Valle Azul, eh, que es un libro escrito por, por un hijo nacido en Valle Azul, que es Luis Ceruti, que es un libro luego reversionado y se transformó su denominación en el antes y el después del puente, y que esta legislatura en el año 2018, lo, en, en el año 2008 perdón, lo declaró de interés provincial. También fue importante el año 1966 en Valle Azul porque allí eh, se instalan 13 familias argelinas francesas y la estancia, que era la estancia de la China cuando eh, la había adquirido y la denominó así Natalio Botana, comienza a dividirse en chacras más pequeñas de 8 y 10 hectáreas y además estas familias argelinas transforman la producción eh, de Valle Azul, cuentan los vecinos que llegaron desde Formosa, porque se habían primero instalado allí eh, en tractores y trajeron herramientas a la localidad eh, y, bueno, y hubo una transformación de, de su producción. El año 2000 fue importantísimo para, para Valle Azul, porque allí se inauguró el puente. Este puente que eh, les permitió otra conectividad, otra integración y comunicación. Y para la inauguración de este puente vino el presidente de la nación de aquel entonces, Fernando de la Rúa, estuvo presente también el, el gobernador Pablo Verani y, y el ex gobernador Mario Franco. Mario Franco que además eh, el ex gobernador lo une a, a Valle Azul que, que por otra Franco su, su esposa eh, vivió allí, en esa localidad de, de Valle Azul. En el año 2000, esa inauguración fue una gran fiesta porque fue transformadora para la localidad, como también lo fue la inauguración del plan de garrafón social que hizo nuestro exgobernador Alberto Beretignec junto con Ever Trincheri, cuando transforma la calidad de vida de los vallasulenses con, con, esa, con esa obra que mejoró enormemente la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Y en el 2016 también comienza la Comisión de Fomento a festejar la fiesta de la patria y la familia. Esta idea original que fue conmemorar la Revolución de Mayo, cada 25, pero fuera del ámbito escolar, y hacerlo en el predio Las Acacias para convocar a todo el pueblo, fue edición a edición mejorándose y congregando a cada vez más personas. Una fiesta que da inicio con un acto protocolar, que luego del de izamiento de las banderas y la entonación del himno nacional y del himno a Río Negro, con un baile eh, del Pericón Nacional, donde se convocan a bailarines y a bailarinas de distintos puntos de nuestra provincia, se inicia esta gran fiesta que, que tiene como, como ícono un gran asado campero popular, eh, para lo cual la gente concurre eh, de distintos puntos de la provincia a, a esta gran fiesta. Eh, además se presentan grupos folclóricos musicales regionales y culmina a las 18 horas aproximadamente con un gran baile folclórico que realizan todos los que asisten a, a dicho evento. Eh, esta, esta fiesta tiene una esmerada organización de la, de la comisión. De fomento, pero además ha cobrado un enorme sentido de pertenencia para cada uno de los vallesulenses y contribuye a la identidad regional, a la identidad local, contribuye a fortalecer el sentimiento patrio, contribuye además a la cultura popular y a la generación de unión en este evento de lazos familiares. Así que por eso es que la Comisión de Fomento nos ha solicitado que esta fiesta tenga el carácter de fiesta provincial para poder resguardar su permanencia en el tiempo. Por eso solicito a mis pares compañeros legisladores y legisladoras el acompañamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, legisladora. Bien, no tengo más pedidos en el uso de la palabra. Vamos a proceder a votar el proyecto de ley 466 del 2022. Ya están los dispositivos listos, se está votando. Legislador Noale, Ramos Mejía, Rocha, ah, entonces lo no están, pongan ausente a los que no están. Regidora Julia Fernández, su voto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Pasamos a, ahora sí al tercer proyecto del orden del día, proyecto 559 del 2021. Proyecto de ley 559 del 2021 adhiere la provincia de Río Negro a la ley nacional número 27.505 que instituye la ceremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, autora Silvia Beatriz Morales. Tiene dictamen favorable de las Comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. Antes de tocar el, el, el uso de la palabra, quiero saludarlo, que Eber, Ever, el comisionado de Valle Azul, que estuvo durante largo durante rato y justo cuando tratamos el proyecto ya ausentó. Pero bueno, bien, bienvenido. Te cuento. Te cuento que salió aprobado por unanimidad y que ya tomé nota de que hay gran asado campero popular, así que ya lo anoté por acá para, para estar cuando se haga. Gracias, gracias por acompañarnos. Tiene la palabra la legisladora Morales. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este caso traemos este proyecto al recinto legislativo que tiene que ver con la adhesión a la ley nacional número 27.505 que refiere a la jura de la Constitución Nacional. Eh, quiero destacar que la Constitución Nacional es la Carta Magna, la Ley Suprema, el documento jurídico institucional de la vida en democracia, de la vida institucional de nuestro país. De ella depende y emanan las demás legislaciones que se promulguen. Es por esto que me pareció importante trabajar en este proyecto de ley, poderlo traer a nuestra educación a nuestros jóvenes en la provincia de Río Negro, porque soy una convencida de que la sociedad se puede cambiar a partir de la educación y porque nuestra constitución, así como es el instrumento, decimos, democrático y es el instrumento, es el pacto social que nos define nuestra forma de gobierno, de gobierno en el país, que nos define en la provincia como un gobierno federal. La Constitución establece nuestro gobierno, establece los órganos encargados de ejercer el poder, la manera en que vamos a elegir a nuestros representantes, la duración en sus funciones, los requisitos que deben tener aquellas personas que ocupen cargos públicos, las tareas que tienen a su cargo. Y esto es importante, que nuestros jóvenes lo puedan adquirir. Es importante que se apropien de los conocimientos que indica el diseño curricular, pero que sientan una familiaridad con la letra y con el espíritu de la Constitución. Necesitamos, eh, lo hemos mencionado en el artículo también de la presente ley, que se realice la promesa de lealtad a la Constitución Nacional, pero que esta ley sea eh, extensiva a la Constitución de la Provincia de Río Negro. La jura se va a realizar el primer día hábil después del primero de mayo de cada año, día de la Constitución Nacional, y van a jurar la Constitución todos los alumnos del último año de la educación obligatoria. Me parece importante destacar eh, que esto tiene que ver con nuestra convivencia social que esta ley es importante dentro del sistema educativo, es importante dentro de nuestra sociedad, revalorizar el marco legal que nos rige. Que nuestros jóvenes conozcan la Constitución, conozcan sus alcances, sean instruidos, sepan vivir en sociedad, sepan lo que es la vida en democracia, sepan el gobierno que tenemos, por qué tenemos esta forma de gobierno, cómo lo elegimos, que nuestra Constitución nos rige y que nuestra Constitución provincial también es importante. Es por ello que he trabajado en esta iniciativa y acá quiero destacar que en el año 2019 el, se presentó el proyecto 440 que tuvo la autoría de los ex legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino, legisladores mandato cumplido. Me parece importante reconocerlos porque ellos también trabajaron en esta iniciativa. Esta iniciativa que tiene que ver con el desarrollo ciudadano, con la educación ciudadana. Nosotros decimos que desde la educación debemos formar sujetos preparados para desempeñarse en la vida en sociedad. Entonces también le tenemos que dar a nuestros docentes, a nuestros profesores las herramientas necesarias para poder transmitir los conocimientos, para poder nutrir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y acá también resaltar la tarea docente de los maestros, de los profesores, del personal directivo, de la comunidad educativa en su conjunto, porque esto es una tarea entre todos. Así que agradezco esta escucha atenta y pido el acompañamiento de todos mis compañeros legisladores gracias señor presidente bien legisladora gracias es más pedido en el uso de la palabra si no vamos a proceder a votar vamos a votar proyecto 550 y el legislador, no lo había visto con la mano alzada, tiene la palabra el legislador Juan Martín muchas gracias señor presidente como dice Marina bueno, muchas gracias señor presidente, muchas gracias legislador Marinao, siempre atento a mis palabras y siempre es bueno que la oposición escuche. Bueno, debo reconocer, primero, gracias Silvia por el proyecto, por la iniciativa, porque también en esa iniciativa que llevaron adelante los legisladores mandato cumplido El Morza Ocampo y Daniela, El Morza ya no está con nosotros, pero siempre es bueno que se ponga en valor el trabajo de quienes intentaron impulsar estos temas. Y debo reconocer que me genera mucho entusiasmo el proyecto porque, en primer lugar, se trata de que nuestros hijos conozcan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial también. Pero fundamentalmente la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que nos indica por supremacía de la ley la norma principal. Y esto es absolutamente importante y cobra relevancia en este tiempo, donde tenemos un gobierno nacional que permanentemente cuestiona los límites que le impone la división de poderes, que desprecia la libertad de expresión, que nos intenta gobernar bajo la consigna del pensamiento único o lo políticamente correcto, que permanentemente atenta contra la unión nacional. Alimentando o inventando conflictos para enfrentar a los argentinos. Estamos hablando de la Constitución, así que sigan escuchando atentamente. Un gobierno que amenaza la propiedad privada, la de las empresas y también a los ciudadanos comunes que son víctimas de medidas impositivas y encallillemos en el tema porque es cierto que no fuimos... Un... Estoy hablando de la Constitución Nacional, el respeto de la Carta Magna y claramente un Gobierno Nacional que no la respeta y por eso es inevitable que mencione alguna de las cosas que el Gobierno Nacional hace en contra de esta Carta Magna que van a prometer nuestros hijos en la Le escuelas. pido unidad de debate, somos flexibles en la discusión, si percibo que está mal... Hablando de otra cosa que la constitución, si lo voy a hacer saber, continúe. Bueno, este proyecto también me genera mucho entusiasmo porque para los chicos jurar la lealtad a la constitución, para que puedan jurar la lealtad a la constitución van a tener que ir a la escuela. Algo que durante mucho tiempo se les negó y que tuvimos que insistir mucho para que las escuelas estén abiertas. Y además me genera entusiasmo porque nuestros hijos, al conocer la constitución y... Y saber qué significa en el futuro van a rechazar a quienes violen la Constitución. Y así podremos tener gobiernos más justos o mejores. Eh, y menciono esto que tiene mucho que ver con unidad de debate, porque enseñar y aprender son derechos constitucionales, quizás los más importantes. Esta constitución que fue reformada en el año 1994 y que todos fuimos, más o menos promedio de edad, todos pudimos asistir a ese proceso, fue producto de un consenso inédito en la historia argentina. Algo que hoy parece muy lejano por esta sociedad agrietada que tenemos y uno ve cómo se ponen tan nerviosos cuando hablan de propiedad privada y demás. Entonces puede eh, tener en esta foto que acaba de suceder aquí el propio la propia falta de respeto por la Constitución. Así que conocer y comprometernos con la Constitución Nacional va a ser una buena noticia para nuestros hijos y a nosotros como padres también nos va a interpelar porque seguramente cuando nuestros chicos conozcan y juren esa Constitución van a venir con preguntas al hogar. Bueno, algunos contestaremos apegados a la Carta Magna y otros haciéndose los onzos. Así que... Conocer y comprometernos con la Constitución nos va a permitir cambiar esta realidad tan dolorosa, señor presidente. Por eso voy a acompañar con este voto este gran proyecto de la compañera Morales. Gracias. Bien, legislador. Ahora sí, si no hay más pedidos en el uso de la palabra, tiene la palabra el legislador Rochas. No, no, nadie fue levantando la mano, pensé ah. que nadie hablaba, así que... Y sí, la palabra al legislador Rochas. Bueno, gracias, presidente. No pensaba porque creo que los consensos que hay eh, son suficientes, pero nuevamente, el legislador Juan Martín verdaderamente invita a que uno se tenga que expresar, ¿no? Porque ha hablaba de violar la Constitución y qué gracioso, ¿no? Porque nombrar jueces de la Corte por decreto es violar la Constitución, ¿no? Este, endeudar al país sin en Congreso y sin intervención del Congreso es violar la Constitución. Aumentar las tarifas sin audiencia pública es violar la Constitución. Podría seguir, pero claramente al igual que él me estaría yendo del debate, que creo que lo es. No es lo que estamos buscando acá, sino generar consenso y aprobar. Eh, sin mucho más, desde el frente renovador celebramos y aprobamos este proyecto. Gracias, presidente. tiene Cuando parecía que iba a hablar solo la legisladora Morales terminó una larga lista de oradores. Tiene la palabra el legislador Berros. Gracias, presidente. Obviamente que desde el bloque del Frente de Todos vamos a acompañar la iniciativa y sumarle, mire que hace mucho que no coincidimos con el legislador Rocha, pero en esto coincidimos, la verdad que sí. ¿Le faltó algo, legislador Rochas? Las escuchas ilegales también. Nada más. Ahora sí, tiene la palabra el legislador López. Presidente, me invitaron a hablar. No iba a decir absolutamente nada. Lo que sí veo que hay grandes candidatos a diputados nacionales. Porque todos plantean... Todos plantean, todos discuten y todos hablan de las cuestiones nacionales. Y todos plantean y todos se quejan y todos se reprochan de ilegalidades y violaciones a la Constitución, de una punta, de la otra, de izquierda a la derecha, todas. Vuelvo a decir lo que digo siempre, presidente: menos mal que en Río Negro estamos nosotros, juntos somos, somos Río Negro porque respetamos la Constitución, tanto la provincial como la, como la nacional, y siempre y siempre estamos tratando de, de estar. O de discutir las cuestiones que la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Estas discusiones, la verdad, la gente sabe que quiere: quiere que haya combustible, quiere que no haya inflación, quiere que haya trabajo, quiere que haya seguridad, quiere que haya vivienda, quiere que haya obra pública. Todo lo que la Constitución establece y garantiza. Así que ojalá, no importa si sea de un lado o del otro cada vez que les toque estar en el gobierno a nivel nacional, la respeten. Gracias, presidente. Bien, dicho todo esto sobre la ceremonia escolar de promesa a la lealtad de la Constitución Nacional, vamos a votar el proyecto 551 del 2021. Restan los votos del legislador Juan Martín, Grandoso y Nadie más. Y mango. Bien, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Pasamos al siguiente proyecto del orden del día, 574 del 2021. Se incorpora en los diseños curriculares de los niveles inicial, primario y secundario el aprendizaje de la lengua de señas argentinas. Autores Silvia Beatriz Morales y Juan Pablo Muena. Tiene el dictamen favorable de las comisiones de cultura, educación y comunicación social, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. Consideración tiene la palabra la legisladora Morales. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto, la verdad que eh, me genera gran satisfacción de que hoy pueda estar en tratamiento en esta Cámara. Eh, quiero contarles que lo comparto, como bien se mencionó, con el legislador Juan Pablo Muena que cuenta con un trabajo que hemos realizado y que venimos realizando desde hace mucho tiempo, de hecho, con el número 130 en el año 2019 lo presentamos, tuvo caducidad, lo hemos trabajado porque justamente es un tema que tiene que ver con una reforma importante, una reforma positiva, un... Eh, una cualidad positiva que vamos a estar sumando en la educación de la provincia de Río Negro. Quiero agradecer y destacar que en el trabajo territorial que hemos hecho con este proyecto, hemos estado en contacto eh, el legislador Muena en Bariloche con la Asociación de Sordos eh, Alas de Águilas. Hemos trabajado también con la Asociación de Sordos del Comahue de Cipoletti, con la Fundación Juntos para Sumar. Hemos estado compartiendo experiencias con el, con el periodista Emiliano Gatti, quien tiene y emite su programa de televisión por Canal 10, y es una de las primeras experiencias en contar con intérpretes de la lengua de señas al momento de emitir el programa. Esto es también una señal importante hacia la comunidad. Agradezco a la comunidad sorda en su conjunto, agradezco a los docentes que nos han realizado aportes, a los equipos técnicos del Ministerio de Educación, en especial de Educación Especial, quienes han analizado varias veces con nosotros el proyecto, nos han realizado aportes y hemos logrado de manera progresiva estar hoy con este proyecto aquí en la Cámara. Les pido, bajemos el nivel del, del, del diálogo y de... Las discusiones, cuando está la legisladora hablando, continúe. Gracias, presidente. Quiero contarles que introducir la lengua de señas en los diseños curriculares de los distintos niveles educativos, eh, en el nivel inicial, primario y secundario, tiene que ver con una fuerte señal de inclusión. Nosotros en el gobierno de la provincia de Río Negro permanentemente trabajamos en la inclusión de todas las personas en la sociedad. Esto lo venimos realizando y quiero destacar que el Ministerio Provincial de Educación en el área de educación especial trabaja firmemente en la enseñanza de conocimientos y en el aprendizaje a las personas sordas, sordo, sordociegas o hipoacúsicas. Que eh, en las experiencias pilotos que están realizando han eh, puesto en marcha proyectos como es el referente sordo que eh, trabaja de manera conjunta con los docentes, con los especialistas. Este referente surge a partir del PEI, que es el programa educativo institucional que se plasma en cada institución. Y son pequeños recursos que se van aplicando apuntando a la inclusión de aquellas personas que no pueden oír. Bueno, en esto decirles que la comunicación es un acto, un acto en el cual la persona brinda información o recibe información de otra persona. Puede ser intencional o no intencional, puede incluir señales convencionales o no convencionales, formas lingüísticas o no lingüísticas se puede hacer a través del habla u otros modos de comunicación. La comunicación puede ser receptiva cuando tiene que ver con lo sensorial, es decir, con lo visual, con lo auditivo, con lo táctil, lo propioceptivo. La interacción comunicativa es recibida y existe una habilidad en la comprensión del mensaje. También contamos con una comunicación expresiva que es la que tiene que ver con las formas a través de las cuales la persona expresa lo que siente, lo que necesita, lo que piensa. En este proyecto nos hemos referenciado en Lev Vygotsky, que es un investigador y un teórico que nos habla de la psicología del desarrollo y nos dice que para el desarrollo cognitivo... Para que la persona pueda lograr su desarrollo cognitivo necesita contar con un lenguaje, es decir, necesita contar con interacciones sociales y un lenguaje que le permita adquirir esos conocimientos. Las personas, aquellas personas en las cuales el lenguaje oral no puede ser captado por las vías auditivas, porque esto no funciona como herramienta para el aprendizaje, deben acceder a la cultura y a los conocimientos a través de otras estrategias de mediación. Estas estrategias nos van a conducir a la percepción del mundo, a la conducta, a la autorregulación del pensamiento, a la percepción de sí mismo. El lenguaje se expande por distintas vías. Aquí es cuando hablamos de la lengua de señas y en esto quiero contarles que la lengua de señas es una lengua tan compleja como cualquier lengua humana, que posee una estructura gramatical, que posee una estructuración, de acuerdo a lo que han analizado los lingüistas, tan compleja como cualquier lengua hablada y es una lengua porque es... Eh, Igual que la lengua española que utilizamos. Por eso decimos que a medida que podamos incorporar en las instituciones educativas la lengua de seña, vamos a fomentar el aprendizaje de una segunda lengua, de una lengua que va a permitir ser más inclusivos y que las personas sordas sordos ciegas o hipoacúsicas, puedan comunicarse ya no tan solo con personas de la misma característica, sino con el resto del entorno social que los rodea, con los compañeros, en las familias, con eh, los cuidadores, con los docentes y de esta manera se va a ir logrando la tan mencionada inclusión. En esto les quiero, les quiero decir, señor presidente, que cuando trabajamos esta ley buscamos que sea una ley aplicable, una ley precisa, concisa, y por eso esta ley eh, tiene que ver con lo educativo y con lo cultural. No es simplemente una ley escolar, pero sí parte de las bases que tenemos que sentar desde lo educativo, que es incorporar la lengua de señas en los diseños curriculares de los distintos niveles. Para que a partir de allí, una vez aprobada esta ley en este recinto, y cuando llegue al Ministerio Provincial de Educación y Derechos Humanos, que es el organismo o el órgano que va a regular esta ley y que la va a instrumentar, pueda trabajar con sus equipos técnicos. Y en esto decirles también que es una ley que se ayorna a la realidad con la cual contamos, porque esto es una. Es un cambio, una incorporación que no se va a lograr de hoy para mañana, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver, eh, y esto lo hablábamos también con los referentes del Ministerio de Educación cuando nos presentaron el informe avalando este proyecto, gradualmente seguramente vamos a contar con mayor cantidad de profesionales que puedan manejar la lengua de señas, con mayor cantidad de intérpretes. Esto comienza en el seno de las escuelas o de las instituciones y de a poco se va a ir traduciendo al resto de la comunidad. Y de esta manera se va a ir dando la inclusión. Bueno, decirles que es sumamente importante reconocer que la lengua oral que nosotros utilizamos se realiza por un canal oral y por un canal auditivo. Cuando hablamos de la lengua de señas estamos hablando de una lengua gestual, de una lengua espacial, en muchos casos con un sentido táctil cuando hablamos de personas sordociegas. Decirles que hemos analizado el marco legal que también le da sentido a este proyecto y cuando mencionamos esto tenemos que hablar de la Ley Nacional 26206. Esta ley nos habla de la equidad nos dice que los niños y las niñas, todas las niñas y los niños, tienen derecho a acceder a una lengua que les permita comunicarse, que les permita expresar sus sentimientos, que les permita aprender. Tenemos también como marco la Ley 26.378, que en su artículo 24 sobre educación, en el punto 2, establece que los estados asegurarán que todos los niños y las niñas eh, con alguna discapacidad no queden excluidos, no pueden quedar excluidos del sistema general de educación por causa de la discapacidad. Los niños y las niñas con discapacidad tienen que estar incluidos en la educación primaria obligatoria y del mismo modo también en la educación secundaria. Y es aquí cuando la educación debe brindarles el instrumento necesario para adquirir esos conocimientos. Y este instrumento es la lengua de señas, que va a permitir desarrollar a cada persona su identidad lingüística asegurar entonces que todas las personas puedan tener en su entorno las herramientas que necesitan para aprender. Aquí quiero destacar lo que mencioné en un principio sobre la provincia de Río Negro, que viene trabajando en la inclusión. Es por esto que hace ya tantos años que empezamos cuando el exgobernador Alberto Beretilneck estaba aquí en la provincia a trabajar en la inclusión de la lengua de señas en los diseños curriculares porque permanentemente estamos pensando de qué manera generamos más derechos, de qué manera incluimos más, porque si hacemos un análisis en la sociedad, más allá de los esfuerzos que hoy vienen realizando distintas instituciones, distintos organismos, hay un alto número de personas que están excluidas en el acceso a la cultura y en el acceso a la comunicación en el entorno social. Mencionarles que en la provincia de Río Negro la ley 3164 nos habla de la equiparación de oportunidades para las personas sordas o hipoacúsicas. Y esta ley tiene por objeto brindar un instrumento legal para que estas personas puedan comunicarse y también puedan aprender. Derechos a todas las personas con discapacidad auditiva. Esta ley declara como lengua oficial para las personas sordas a la lengua de señas argentina, siendo obligatorio en los establecimientos educativos impartir la lengua española, tanto oral como escrita, pero también la lengua de señas. También mencionarles la ley 2055, que en su inciso B, artículo 6, nos habla de ampliar derechos esto significa que las personas con sordera no tienen trastornos de aprendizaje ni en el pensamiento las debemos, debemos tratar al niño o a la niña sorda como alguien sano que necesita desarrollarse esta ley promueve favorecer el aprendizaje de una segunda lengua y abre la posibilidad en la manera en que esta lengua pueda eh, ser eh, enseñada a los niños eh, a la edad temprana, esto abre eh, la expectativa y una posibilidad positiva de que esos niños puedan a futuro seguir con, estudiando en el nivel superior. Hoy la lengua de señas se encuentra eh, enseñándose, como lo mencioné, dentro del ámbito de las escuelas de educación especial este proyecto incorpora esta, leña, esta lengua perdón en, en todos los establecimientos educativos. contarles que eh, muchos estudiantes por déficit auditivo se encuentran en desventajas en el acceso a los conocimientos conocimientos que son impartidos mediante el lenguaje oral y aquí tenemos que ver el rol docente. Quiero mencionar y reconocer nuevamente a nuestros docentes, a los docentes de la provincia de Río Negro y a todos los equipos que se desempeñan en la educación rionegrina, equipos técnicos o docentes, porque ponen lo mejor de sí. Y esto lo puedo asegurar: soy profesora de enseñanza primaria, soy licenciada en educación. Y tengo conocimiento del gran trabajo que se hace en las escuelas de nuestra provincia, pero también es cierto que necesitamos dotar a los docentes de mayor cantidad de herramientas que les permitan poderle enseñar a los niños eh, que son sordos o que son hipoacústicos. El espíritu de este proyecto, como lo dije, no es meramente escolar, es educativo y cultural. Y al, y al introducir la lengua de señas argentina, lo que estamos logrando es poder lograr más y mejor inclusión. Le pido, señor presidente, que eh, los legisladores puedan acompañar esta iniciativa. Decirles que incluir la lengua de señas en los diseños curriculares de escolaridad, en los niveles de la enseñanza obligatoria, es un gran signo de inclusión. Y que cuando lo trabajamos lo hicimos con la seriedad que requiere el tema, lo hicimos sabiendo que tiene muy eh, o una alta repercusión mediática, porque vamos a ser una de las primeras provincias que está poniendo en el tapete la inclusión de la lengua de señas en la educación. Entonces, como Río Negro y como juntos somos Río Negro, tiene esta característica de garantizar cada vez más derechos a las personas. Este signo es muy importante y lo hemos trabajado con la seriedad que requiere, hemos consultado en el territorio a las personas involucradas en esta situación, lo hemos hecho preciso para que pueda ser aplicable y lo hemos trabajado como se necesita en equipo con el Poder Ejecutivo, con las instituciones. Así que agradezco poder presentarlo hoy en este recinto y pido el acompañamiento de mis compañeros legisladores gracias señor presidente gracias legisladora no sé si hay más pedido en el uso de la palabra Daniel yeah. gracias presidente Legislador muy muy brevemente porque la legisladora autora del proyecto ha sido clara concreta y amplia eh, como esto ya lo dijimos en la reunión de comisión del lunes de esta semana, y me parece que también hay que decirlo: o sea, vamos a acompañar, por supuesto, eh, acordamos, como decía, con toda la fundamentación, pero también dijimos en esa comisión que este proyecto viene a eh, plasmar, digamos, viene a transparentar, a poner en. en en valor a través de una ley, lo que ya muchas compañeras y compañeros docentes hace mucho tiempo vienen trabajando en las escuelas. No solamente en las escuelas de educación especial, sino también las escuelas de las otras orientaciones. Eh, comentábamos en la reunión de comisión, también es importante para que quede plasmado, que más allá de la ley, que es importante para que se institucionalice la lengua de señas argentinas, los... Alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo en los actos eh, patrios públicos, no solamente en los de las escuelas, sin que haya una, un previo aviso, eh, se los puede ver cantando las canciones patrias en lenguaje de señas de argentina. Entonces quería adherir al proyecto, queríamos adherir y expresar esto, el trabajo de los trabajadores y trabajadoras docentes que Ahora lo van a ver plasmado en una ley, pero como antecedente que ha venido de abajo hacia arriba, lo han venido militando desde hace mucho tiempo. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, legislador. No hay más pedidos en el uso de la palabra. Vamos a proceder a, a votar. Bien. Vamos a votar si están los dispositivos preparados. El proyecto 574 del 2021. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Pasamos al siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 689 del 2021. Proyecto de ley 689 del 2021 crea el Observatorio Provincial de la Educación Sexual Integral, OPSI destinado a relevar, monitorear, sistematizar, evaluar y producir informes sobre la implementación de la educación sexual integral en todo el territorio de la provincia. Autores, Julia Elena Fernández, Mónica Esther Silva y Lucas Romeo Pica. Tiene agregado el asunto oficial expediente número 1452 de 2021. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen, dictamen favorable de las comisiones de cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra la legisladora Julia Fernández. Gracias, señor presidente. La presente iniciativa, como bien se leía por Secretaría en la descripción sintética, eh, pretende la creación del Observatorio Provincial para la Educación Sexual Integral eh, y en este sentido, antes de comenzar con la exposición quisiera agradecer aquí a la persona, una de las personas que trabajó en el proyecto, un militante por la diversidad de Bariloche, Agustín Flandes, quien nos acercó la iniciativa y con él comenzamos a caminar junto con la legisladora Mónica Silva y el legislador Lucas Pica también obviamente con, con el Ministerio de Educación. Eh, es importante para nosotros poder eh, llevar a cabo y crear así un observatorio en virtud de la aplicación y, y poder monitorear lo que significa el programa de educación sexual integral en las escuelas. La ley ESI, como se denomina, eh, fue sancionada en el año 2006 con una ley nacional que intenta y establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles, en todas las escuelas eh, y en, de todas las jurisdicciones, contemplando a los niños, niñas y adolescentes en su totalidad, de sus aspectos, no solo biológicos, sino emocionales, psicológicos, éticos, para así poder promover la equidad de género, la igualdad de derechos, la no discriminación. Eh, y la provincia de Río Negro comenzó un largo camino para su implementación con este programa transversal, adhiriendo por medio de la ley 4339 y posteriormente obviamente tuvo que modificar la ley orgánica de educación en sus artículos 99 y 100 con relación a la readecuación de la currícula. Y la formación de los docentes en este sentido. Eh, a partir de allí, y muchos conocemos eh, en relación a, a esto que se han generado desde el primer momento resistencias, a mi modo de ver, de distintos ámbitos y de distintos aspectos, no solo a veces de los al comienzo por ahí de las, del sector, algunos obviamente docentes, de algunas familias, de algunas organizaciones, pero creo que en ese sentido tiene que ver con llevar luz hacia la información y los contenidos que de verdad se tienen en el programa transversal eh, establecido por ley nacional y posteriormente eh, aplicado en nuestra provincia de Río Negro. Eh, así, lo que pretendemos con este observatorio es justamente relevar la forma de implementación de esta política, eh, poder readecuar continuamente los contenidos poseer un intercambio en relación a la implementación y si es necesario ir acomodando, readecuando estrategias para que, en definitiva, nuestros niños, niñas y adolescentes en las aulas puedan recibir la mejor preparación, formación, información necesaria para, como dije antes, tener mayor equidad de derechos, el respeto y el rechazo a la discriminación, el respeto... A, a cada uno de, del sentir de estos niños y niñas y adolescentes. Las distintas herramientas que se contemplan dentro del observatorio provincial son poder establecer una guía de todas las asociaciones de las organizaciones civiles que vienen trabajando en la temática ya hace mucho tiempo para que puedan colaborar poder a través del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro establecer una sistematización de la información a través de una página web, poder tener también una guía de las buenas prácticas para que puedan ser tomadas y así compartidas y fomentar sin duda el debate, las capacitaciones y sobre todo eh, información eh, estadística al respecto eh, como mínimo anualmente. Es importante resaltar que eh, hemos trabajado con el Ministerio, como bien lo he dicho, eh, durante todo un año en relación a este proyecto y con el aporte importante de Mónica Silva y de Lucas Pica, así como también de, de, de la Ministra de Educación y del ministro actual. Y a nivel nacional, el año pasado fue creado el Observatorio Federal. En, en la misma línea, con lo cual va a ser importantísimo el trabajo que se realice dentro de la provincia de Río Negro para así poder coordinar y establecer y llevar también estas pautas de trabajo a, al observatorio federal. Por último, eh, quiero recordar la integración de, de este observatorio será con un representante del Ministerio, obviamente, de Educación y Derechos Humanos, un representante eh, del SENAF de la Secretaría de Coordinación de Políticas de Género y del Poder Legislativo. Así que, en este sentido, agradecería el acompañamiento a la presente iniciativa y agradezco también antes, para no olvidarme, distintas eh, expresiones de aval que han sido remitidas al expediente, como ser del Consejo Municipal de Viedma o del Centro de Formación Docente del Bolsón o de organizaciones de la diversidad sexual que han eh, acompañado con distintas notas eh, el presente expediente. Muchas gracias. Gracias, vigiladora. Ahí me ha pedido el uso de la palabra. Tiene la palabra el legislador Choconi. Quiero, quiero resaltar la, la importancia de la creación de este observatorio de la ESI, como la conocemos. Creo que Julia fue clara en, en las explicaciones y en los detalles. Eh, esto sigue la línea del Gobierno Nacional, que apenas al poco tiempo asumirlo implementó de manera federal y me parece que es importante que tenga su correlato en la provincia para trabajarlo de manera horizontal. Quiero focalizar quizá en un pequeño segmento de, de, de personas y militantes de la provincia que, que trabajan fuertemente por esto. Principalmente son las organizaciones de la diversidad, ¿no? que trabajan siempre con escasos recursos y, y en una sociedad que les sigue imponiendo obstáculos para su pleno desarrollo y, sin embargo, continúan militando y aportando para, un, para esta construcción. Eh, en Bariloche, particularmente de varias organizaciones, está la organización Libertad, donde, a la cual pertenece Agustín Flandes, que es un compañero que, como bien dijo Julia recién, fue el que impulsó eh, esta, este proyecto de ley, que adelanto que nosotros vamos a apoyar la aprobación de, desde ya. Eh, pero también hay otras organizaciones que trabajan en el territorio, como Generando Géneros, ATA, ATS, y en esto quiero por ahí detenerme un, una pequeña digresión, ¿no? Es, es una organización que trabajó mucho, que en Roca logró tener un consultorio integral trans en el hospital, remodelaron con mucha dedicación y amor una, una pequeña casita que había ahí, luego la cedieron en la época del COVID para otras ocupaciones y todavía no la pueden recuperar y la están pidiendo. Así que. Eh, Ojalá pronto la recuperen y recuperen el pleno uso de, de ese espacio colectivo que tiene que ver con, también con la ESI. Así que, sin, sin extenderme más, a todas las organizaciones de género y diversidad de la provincia, nuestro agradecimiento y el apoyo para que sigan trabajando por una sociedad más justa e igualitaria. Y, como dije antes, digo, celebro esta ley y adelanto nuestro voto positivo. Gracias, presidente. Bien, legislador. Si hay más pedidos en el suelo de la palabra. Ah, no lo veía. Tiene la palabra a la legisladora Silva. Simplemente, Simplemente para decir que. Regi legisladora, usted es la única, la última que va a hablar por el bloque. Así es. Y cuando pregunto si alguien tiene pedido la palabra levante la mano y si no pasamos a votar porque puede aparecer un montón eh, o, o haga como, como ahora me pregunta es para ir cerrando y planteamos vamos a ir cerrando va a cerrar por el bloque junto a la legisladora silva alguien del frente de todos no o ¿No, no. o hablamos o pasamos a votar Por eso entonces. No, pero cuando yo dije alguien tiene uso de la palabra, nadie levanta, casi pasamos a votar. Bien. Sí. Legislador Juan Martín. Si alguien de Unidad Ciudadana tiene uso de la palabra, Frente Renovador, Frente de Todos, y legisladora Silva. La única que levantó la mano para la fue la legisladora Silva, que en este caso es quien va a cerrar. tiene si la palabra el legislador Juan Martín, tengo que interpretar. Sí, sí. así. La costumbre ser la lengua de señas que va a ser ley en esta provincia. Bueno, el proyecto anterior me generaba entusiasmo, este me genera preocupación. Y seguramente el legislador Rochas le genera entusiasmo. Yo quiero adelantar que no voy a apoyar este proyecto, que me genera preocupación. Estas cuestiones. que nadie puede cuestionar. Las buenas intenciones de las capacitaciones previstas en la ley Micaela, por ejemplo, una causa noble. Sin embargo, en los hechos vimos, y en esta legislatura, por caso, que una intención absolutamente válida terminó mutando en un adoctrinamiento ideológico. Por eso, entre otras cosas, me genera preocupación. Y ahora vemos cómo ese adoctrinamiento ideológico avanza sobre la esfera de lo familiar, de lo íntimo, de las diferentes convicciones. Se pretende de alguna manera establecer una forma correcta de pensamiento, entre comillas correcta, y en algún punto no se respetan otras opiniones. Nosotros creemos, sí, en la educación para la salud, pero con la idea de la educación sexual integral estamos en otra, ante otra cosa. Estamos avanzando sobre algo que debe ser potestad de cada familia. Cada familia debe ser libre de elegir qué educación reciben sus hijos con relación a la sexualidad. Esa es nuestra opinión. Y viniendo al proyecto en sí y a esta conformación del observatorio con cada una de esas representaciones que se proponen, creo que tiene un espíritu, por lo menos el espíritu en el texto, donde de alguna manera se está pensando en, en, en la representación que hoy tiene la legislatura, porque dicen un representante del poder legislativo, entonces claramente siempre va a ser el de la mayoría y de esa manera se van de alguna manera a, a callar otras voces. Y eso es lo que nos parece curioso, como este proyecto que pretende incluir finalmente elimina a una minoría o a, la, o a las voces de la minoría. Así que creo que desde esa conformación que se propone, ese observatorio que se propone, también me parece un desacierto y un exceso excluir a las demás expresiones políticas de este órgano fiscalizador. Por otra parte, no dudo de que hay buenas intenciones en el trabajo que hicieron con las organizaciones. Pero descreo, como le dije al inicio, de que algo que tenga buenas intenciones finalmente no cumpla el objetivo y se termine transformando en un, en un núcleo de adoctrinamiento donde la incomodidad de aquellos que creen que la intimidad sexual se resuelve en la familia terminen siendo interpelados. Nada más, señor presidente. Gracias. Bien, legislador. Tiene la palabra el legislador Rochas. Presidente, para adelantar el voto afirmativo del Frente Renovador. Y. Decía precisamente de escucharlo porque el legislador propinante, el legislador Juan Martín, tiene por costumbre en estos temas tergiversar precisamente cuáles son las opiniones y cuáles son los conceptos sobre los cuales se parte. Si algo se pretende con esta norma es garantizar la libertad, no la imposición de un modelo único, binario, patriarcal. De eso se trata, de que en la educación y en la nueva generación y en la nueva sociedad que estemos transformando, los espacios de libertad puedan respetarse y que no se tenga que seguir viviendo bajo la imposición de un modelo social que estamos poco a poco tratando de revertir entre todos, entre todos, entre todas, entre todes, a quienes les guste o no estas formas que la sociedad viene dándose a través del ejercicio de la libertad, libertad que se ejerce en el marco del respeto, no de la imposición de modelos patriarcales que estamos tratando de superar y que, en definitiva, muchas veces terminan siendo los gestores de las dolorosas víctimas que lamentamos, como cuando iniciamos esta sesión con esos sentidos homenajes. Que hubo aquí en este recinto. Para eso sirven estos, estos proyectos, para esto sirven estas observaciones, para esto sirve el cambio social que entre todos estamos dando y que a nosotros los varones nos cuesta muchísimo porque importa abandonar privilegios, importa de construirnos en mucho de nuestra educación es un proceso largo que estamos haciendo, que pretendemos hacer, que queremos hacer, pero que precisamente para poder hacerlo tenemos que abrirnos a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestra solidaridad con ese género, con los distintos géneros, con las nuevas formas de ver, de interpretar la sociedad y de vivir en el respeto y en la libertad hacia el otro. Simplemente eso. Gracias, presidente. Adelanto el voto afirmativo de la bancada. La legisladora Silva, se escucha igual. Eh, en principio decir, eh, recordar, no, que la Ley de Educación Sexual Integral es del año 2006 tiene 16 años ya. y que en el año 2008 el Consejo Federal de Ministros se reunió para poder generar específicamente un plan articulado de eh, enseñanza en las escuelas, preparación de los docentes y enseñanza de a, a, a las docentes y a los docentes de cómo abordar estas cuestiones. En ese plan, eh, del cual Juan Carlos Tedesco, muy recordado por los educadores, por mí en particular, este, fue uno de los autores, en ese plan... Una de las cuestiones este, a señalar es que este, estaba muy claro como un objetivo promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por este, justamente lo que cada uno eh, decide en su intimidad. Digo esto porque eh, pareciera que hay dudas respecto de lo que promueve la educación sexual integral. La educación sexual integral fue necesaria como ley y luego como programa general para todo el sistema educativo porque la situación en la que eh, la sociedad eh, desprotegía a niñas, niños, adolescentes, a las mujeres. Era una situación que alarmaba. Todavía hoy nos sigue alarmando. Lamentablemente estamos sesionando para aprobar este proyecto, este proyecto que fue pensado hace muchos meses atrás, mucho tiempo atrás. Sin embargo, estamos sesionando justo hoy cuando lamentamos la pérdida y nos horrorizamos del modo en que este, fue víctima de un femicidio Patricia Rendón Rodríguez. Entonces, todavía es muy necesario que la educación sexual integral sea un objetivo ineludible en las escuelas de todo el país y específicamente en las escuelas de nuestra querida provincia, tenemos que ver de qué manera esta educación sexual integral es puesta en juego, es materia cotidiana de análisis y de trabajo. En aquel 2008 Juan Carlos Tedesco decía que no importaba si la enseñanza era transversal o era específicamente en un espacio curricular de educación sexual integral. Hoy creo que ya sabemos que la enseñanza de la, educa de la de educación sexual integral es transversal, pero además puede ser objeto de un espacio curricular en particular y es un objeto de la enseñanza obligatoria, del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario. En la medida que nos responsabilicemos con esta enseñanza, estaremos más preparadas, más preparados para tener una sociedad muchísimo más amorosa, amorosa en el sentido de entender al prójimo, cualquier género que represente, que asuma más amorosa en el sentido de sentir que las relaciones interpersonales en el espacio público de la escuela, en cualquier espacio público de la comunidad y en el espacio privado, las relaciones interpersonales deben ser de respeto mutuo. Y el respeto empieza muchas veces por el conocimiento de nuestro propio cuerpo y el cuidado que de nuestro cuerpo y del cuerpo ajeno hacemos y asumimos cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Estamos en una sociedad que ha sido constituida de un modo en el que se distinguen las funciones, los roles de cada género, y esa distinción que, que se ha generado a lo largo de la historia del mundo occidental, esa distinción que viene de las profundidades de la historia cristiana, de las profundidades de un mundo antropológicamente cristiano, esa distinción nos ha hecho mal. A las mujeres por lo menos nos ha hecho mal. A las mujeres nos ha convertido en víctimas. Y como decía el legislador propinante, también hay otras este, identificaciones de género que también han sido víctimas y que tampoco tienen todavía el resguardo, el reconocimiento y el respeto. Entonces, tenemos mucho que hacer todavía en las escuelas y a raíz de eso que entendemos que, que hay que hacer es que proponemos el observatorio de ESI. Tenemos mucho que hacer y mucho que pensar al respecto. Hay ensayos interesantísimos para abrir nuestra mente a lo que hay que hacer todavía. No, no sugiero la lectura de nada, no soy quien para sugerir lecturas, pero sí quiero compartir con ustedes que hace un tiempo atrás, en la etapa de, de la cuarentena, leí un libro de 1969, de una autora norteamericana, Úrsula Leguín, que mmm, escribe ciencia ficción, aunque no le gustaba mucho que la encasillaran, falleció hace un tiempo, en 2020 justamente falleció, no le, gustara, no le gustaba a ella ni que la encasillaran como feminista ni que la encasillaran como ciencia ficción a lo que ella escribía. Pero ella escribió un libro, La mano izquierda de la oscuridad, en la que ensayó, en la que se atrevió con muchísima libertad a pensar desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista sociológico, una sociedad en, en la que no existiera la división de hombres y mujeres, la división de género femenino y masculino como nosotros tenemos hoy. Se atrevió a jugar con eso. Entonces creó un mundo, el ecumen, en el que... Mmm, las personas durante tres semanas del mes eran de un, de un género, de un sexo, y la cuarta semana eran de otro. Y cambiaban de sexo por el influjo de las hormonas de sus compañeros, de sus compañeros sexuales, de sus compañeros de, de, de vivienda, de, de habitación. Y entonces se atreve a pensar Úrsula que tal vez... Mucha parte de la violencia de la que nuestra sociedad es víctima tiene que ver con la enseñanza que hemos tenido, tan tremenda y tan desigual, acerca de cuál es el rol de las mujeres y cuál es el rol de los hombres. De esto se tiene que ocupar la educación sexual integral. Y coincido con eh, el legislador... Eh, Juan Martín, en el hecho de que no, no hay que ser violentos en la enseñanza en cuanto a imponer modos de ver. No, ningún docente que se preside tal impone sus modos de ver las cosas, su visión. La docencia implica generar preguntas, generar posibilidades de entendimiento, generar posibilidades de cuestionamiento. No impone la militancia dentro del aula, impone la libertad. Y justamente hay que pensar con libertad para poder ofrecer a las niñas y niños posibilidades de ver diferente el mundo, diferente a como lo hemos construido. Entonces, un mundo que con sus diferencias podamos reconstruir de manera mucho más amorosa para todos, para todas. Para todos. Entonces, ese mundo más amoroso es el que nosotros tenemos que ir este, analizando a través de la posibilidad que ofrece el Observatorio, que por cierto tiene representación legislativa por la mayoría y por la minoría. Eh, les, les pido, eh, por favor, que acompañen este proyecto teniendo en cuenta que es para el mejoramiento de la calidad de vida presente y futura de nuestras niñas y de nuestros niños. Gracias, legisladora. Ahora sí, cerrado el debate, sometemos a votación el proyecto 689 del 2021. Pilar Sosa, falta su voto, Fabio. Bien. El proyecto ha sido aprobado por mayoría. En consecuencia, será difundido a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Proyecto. Proyecto de Ley 1110 del 2021, Código Contravencional de la Provincia de Río Negro, abroga las leyes S. número 532 y S. número 4269. Autores: Lucas Romeo Pica y Facundo Manuel López. Tiene agregado el expediente número 799 del 2021. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra el legislador Pica. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para todas, para todos. La ley 532, el código contravencional de la provincia de Río Negro, el código de faltas de la provincia de Río Negro. Data del año 1969, señor presidente. Han pasado largos años desde aquella oportunidad, esta parte. Estamos en épocas distintas, en un mundo nuevo, en una sociedad distinta, en una sociedad nueva. Eh, si bien tuvo reformas parciales, debemos decir que el código primigenio, el primer código, producto de aquellos años, penalizaba, sancionaba la mendicidad, la homosexualidad, la ropa que era contrario, decía el código, a la decencia pública. Por suerte, y no hace mucho tiempo, pero por suerte, estas figuras contravencionales, estas faltas tipificadas, ya no están más en el código que hoy estamos proponiendo. Modificar. Pero sí, aquel código todavía permanece con algunas cuestiones que tienen que ver con los tentáculos del pasado, por lo tanto, hay resabios que tenemos que modificar. La sociedad rionegrina merece que este código sea modificado. Pero tenemos que preguntarnos, para no caer en algunas confusiones, ¿qué es un código contravencional? ¿Qué es un código de faltas? Bueno, no es ni más ni menos que un código de convivencia ciudadana. Es el código de convivencia de los rionegrinos. Es el pacto de convivencia de los rionegrinos. Ahora bien, ¿qué es una contravención? ¿Qué es una falta? El maestro español Jiménez de Azúa, con mucha claridad y hasta con sentido gráfico, nos dice que una falta es un delito en miniatura. Es decir,. Es una afrenta al orden social, pero que el legislador no le ha dado el rango de tipificarlo como delito. Y el hecho de que no sea delito no significa que no sea importante a los efectos de mantener la paz en la comunidad en el cual se ha reflejado como una conducta disvaliosa. Quiero dejar bien aclarado esto para que entendamos de lo que estamos debatiendo hoy. Insisto, una contravención, una falta, es una afrenta al orden social, pero que no es un delito. Por lo tanto, el delito está tipificado en el Código Penal, está legislado por mandato constitucional por el Congreso de la Nación, en cambio, las faltas, las contravenciones... Son potestades o facultades de los órganos locales. Pero vuelvo a reiterar: una falta, una contravención, el hecho de que no sea un delito, no significa que no sea importante a los efectos de la convivencia, en este caso, entre los rionegrinos. Por eso estamos ofreciendo un código nuevo, un código ágil un código certero, un instrumento, señor presidente, de pacificación para y entre los rionegrinos. Decía el maestro Godoy Lemos que es importante tener un buen instrumento que sea aplicable y que sea eh, un bagaje para quien tiene que aplicar el código contravencional. En el caso de nuestra provincia es facultades, competencias, potestad de los jueces de paz de nuestra provincia, decía que es importante tener un buen código, acorde a la comunidad que, en donde está llamado a, a imponerse, porque por un lado resguarda la convivencia social, pero además evita una escalada en la comisión reiterada de contravenciones que en definitiva en algún momento, si no se detiene a esa escalada, terminamos en una comisión reiterada de delitos, en este caso... Penales. Nuestro, nuestra propuesta está basada en cuatro pilares básicos. Por un lado, tenemos un articulado de 92 artículos, pero además, los, los cuatro pilares básicos son: por un lado, hemos redefinido, readecuado, reformulado los distintos tipos contravencionales. Así ratificamos lo que en pandemia. Eh, sancionamos por unanimidad. Recordarán eh, que en la época dura de la pandemia muchos servidores públicos eh, habían sido o eran discriminados, maltratados, insultados, eh, cumpliendo con su deber. Me refiero, por caso, a los hospitalarios, también a los educadores, también a, a nuestra policía. Bueno, creamos varias figuras para sancionar fuertemente este tipo de conductas. También, por supuesto, lo seguimos manteniendo y receptando en este código. También trabajamos en el marco de las, estas readecuaciones eh, de los tipos contravencionales en materia eh, medioambiental, eh, también en materia de género. Y creo que acá también nos vamos a constituir una vez más en vanguardistas. Estamos proponiendo la prevención del acoso callejero, eh, al igual que lo ha hecho la Ley Nacional 27.501. Y aquí, en el marco de un trabajo conjunto con el legislador Rochas, hemos tomado una propuesta legislativa de su bloque y la hemos incorporado sancionando con fuertes eh, sanciones, valga la redundancia, el maltrato animal. Eh, para contarles rápidamente los títulos de, las de cómo fuimos agrupando los, distinto los distintos tipos contravencionales. Así tenemos un capítulo relacionado con faltas relativas a la integridad de las personas, faltas relativas eh, de la protección contra la violencia de género, faltas relativas de la protección hacia las personas menores, faltas relativas eh, en relación a las contravenciones relativas a la tranquilidad de las personas, al uso de los servicios públicos, a la seguridad de la propiedad, a la fe pública y las buenas costumbres, la preservación del medio ambiente y las faltas relativas a los espectáculos públicos. Otra de las cuestiones importantes que, la, que lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Eh, nosotros entendemos que hay que tener eh, que hay que darles herramientas a quienes nos cuidan para que trabajen fuertemente en el control ciudadano, por supuesto respetando las garantías constitucionales y el ordenamiento jurídico, pero incorporamos expresamente artículos que tienen que ver con darle herramientas a la policía rionegrina eh, para que trabaje fuertemente en, en, en el orden ciudadano, en la pacificación de nuestra sociedad. Así el artículo 69, el artículo 72, que tiene que ver eh, con eh, otorgar herramientas en el marco de la flagrancia, con otorgar herramientas para poder denunciar cuando se visualicen eh, faltas. Eh, en los sistemas de monitoreo o, o de videocámaras, y también para que cuando constaten la comisión de una contravención, bueno, puedan, eh, con todas las herramientas a su cargo, poder restablecer la situación, esclarecer la situación y evitar eh, que el daño se siga propagando, propagando. Una cuestión innovativa, señor presidente, que tiene que ver con decisiones que, que hemos tomado en esta legislatura. Eh, incorporamos eh, al, al nuevo código contravencional rionegrino, al nuevo código de convivencia de los rionegrinos, eh, el, el instituto o los institutos de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Lo habíamos hecho en ocasión de dictar la ley 5450 y debíamos incorporarlos a, 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 al código contravencional y así lo hicimos, señor presidente. Por otro lado, establecemos claramente el juicio contravencional eh, que tiene que ser oral, que tiene que ser informal, que tiene que reinar la inmediatez, ágil y respetuoso de las garantías. Y vuelvo al principio, el código contravencional es ese código eh, que recae en la competencia de nuestros jueces de paz, de los 49 jueces de paz que hay en la provincia de Río Negro. Tenga presente, señor presidente que quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer palmo a palmo nuestra provincia, en comunidades chicas, en nuestros parajes, a veces es la primera línea de institucionalidad el juez de paz. Entonces tenemos que dotar al juez de paz de un bagaje importante para dar respuesta a los conflictos vecinales, porque alguna vez alguien definió la justicia contravencional como la justicia de los conflictos vecinales, como la justicia de los vecinos, señor presidente. Y en definitiva, el Código Contravencional y en definitiva nuestros jueces de paz lo que hacen es administrar los conflictos vecinales. Entendemos, señor presidente, que es importante que Río Negro no pierda su condición de vanguardista. Hay un, un proceso indetenible en las restantes provincias argentinas que vienen modificando sus códigos contravencionales en estos últimos años. Río Negro no puede seguir con ese código del año 1969. Insisto, tuvo reformas parciales, pero todavía tiene resabios de aquellos momentos, tiene resabios de aquellas eh, comunidades, de aquellas sociedades que son muy distintas a las nuestras. Puedo nombrarle, señor presidente: Mendoza en el año 2018 modificó su código contravencional, Córdoba en el año 2020, Chubut en el año 2019, Tierra de Fuego en el año 2014, Río Negro tiene que seguir esa misma línea, señor presidente. Este código es el código que hemos discutido y con los actores, con los efectores del sistema. Quiero rescatar la figura del doctor Pablo Sili, que es quien administra la totalidad, por, por el STJ, la totalidad de los, de los juzgados de paz de nuestra provincia. Quiero rescatar eh, los aportes que hizo el Ministerio de Seguridad de nuestra provincia. Quiero rescatar los aportes que con otras miradas también... Nos hicieron desde otros bloques. Pero también le quiero decir, señor presidente, que esto es un código que trae certezas, que es un código que se puede llegar a la práctica, que se puede llevar a la práctica. Es un código posible, es un código discutido con los actores. Como todo instrumento político y jurídico puede ser mejorable. Puede ser perfectible, pero lo que no me cabe en duda, señor presidente, es que es mejor que lo que tenemos. Y además, y además, señor presidente, en esto de ser un código posible, en esto de ser un código que un código que otorga certezas, le puedo decir, señor presidente, que este código no es ni duro ni garantista, es práctico, es eficaz. Y es un instrumento de pacificación social. Es un código de convivencia de los rionegrinos para los rionegrinos. Agradezco que me hayan escuchado y humildemente pido el acompañamiento, señor presidente. Muchas gracias. Bien, legislador. Hay más pedidos en el uso de la palabra para hablar o para cerrar, como quiera usted. ¿Legislador Juan Martín? ¿No? Bien. Tiene la palabra el legislador Rochas. Bueno. Eh... Este proyecto nos valió una intensa discusión dentro del bloque. No solemos discutir. Este... Somos un bloque donde tenemos una bastante unanimidad de criterios y, y esto nos valió una, una linda y rica charla, eh, una intensa discusión, pero en el buen sentido de, de las cosas, donde discutimos en términos jurídicos, en términos ideológicos y con grandes aportes en términos pragmáticos, con nuestro compañero Luis Aruy. Y... Eh, y al final de la discusión hubo una conclusión que, en la cual todos coincidimos. La picardía de, de privarnos y, y de no de no haber podido darnos esta discusión en un ámbito mucho más amplio. La picardía de perdernos la oportunidad, quizás histórica, de que esta legislatura, al momento de sancionar esta ley, que es súper importante, es de una entidad de esta ley como lo dijo Pica, esto es un código de convivencia, un pacto de convivencia. Acá vamos a estar haciendo normas, estamos aprobando no una, un montón de normas, o sea, un montón de cláusulas, cada una está ella, establece una norma, donde se le va a estar diciendo a los rionegrinos qué está bien y qué está mal, y además qué sanción van a tener, y lo que es más importante aún, qué procedimiento se va a seguir para que esas... Conductas disvaliosas, esas inconductas sociales puedan llegar a tener un reproche social, una condena, una pena, una sanción. Y nos estamos privando de eso. Nos hemos privado en el funcionamiento interno de la legislatura de darnos esta discusión de cara a la sociedad, porque le vamos a estar imponiendo a los rionegrinos a partir de hoy normas donde le vamos a estar diciendo: Mirá que esto está prohibido y tiene tal sanción, y te van a juzgar a través de este procedimiento. Y no sabemos, a ciencia cierta, si ese procedimiento eh, coincido con el legislador prepinante cuando decía que, que es vanguardista. Pero yo no sé si la sociedad está pidiendo algo vanguardista. Yo creo que la sociedad lo que está pidiendo son señales claras de un código que tiene que ser útil, eficiente y efectivo. Donde no sea gratuito agredir al otro. Donde no sea gratuito lesionar. Al ambiente, a la sociedad, al mi vecino. Eh, estas son las cosas que nosotros nos hemos privado en el funcionamiento que, con todo respeto, creo que no nos hemos dado o no hemos reconocido la verdadera entidad que tiene esto, que, como bien decía el legislador propinante, es un nuevo pacto de convivencia que estamos dándole a los rionegrinos. Decía. Que para discutirlo, este código se, se había discutido con los actores. Citó un funcionario del Poder Judicial que está al frente de, de los jugadores de paz. Y entiendo que citó al Ministerio de Seguridad. Ahora, yo pregunto, ¿se citó a los clubes para ver cómo tratamos la violencia? En los espectáculos públicos, en los espectáculos deportivos. ¿Y qué tipo de sanción podemos poner a aquellos violentos que van y e irrumpen? Y que finalmente muchas veces no terminan sancionados a través del derecho penal, que tiene que estar reducido a aquellas causas que verdaderamente tienen el gravamen que el legislador nacional le reconoció y por eso los involucró dentro del Código Penal. Y más aún, cuando ese Código Penal, en cumplimiento de todas las garantías, las que establece nuestra Constitución Nacional, los pactos internacionales, y estamos todos de acuerdo, forjó un nuevo Código Procesal Penal en el cual y esto lo dice la estadística, no es una presunción mía, el enorme porcentaje de causas que se inician o se denuncian no terminan en juicio. Hay algo en lo que vamos a coincidir todos. Creo que no hay nada peor que la norma que hoy tenemos. Prácticamente no hay código contravencional. Prácticamente todas esas inconductas menores, todos esos delitos chiquititos, para decirlo de alguna manera, las contravenciones son básicamente eso. Esos delitos chiquititos... Hoy quedan impunes. La impunidad creo que es el peor de los mensajes que le podemos dar a la sociedad. Yo no vi acá la consulta a los municipios, siendo que la enorme mayoría de estas inconductas las, las cometen o las cometemos o somos susceptibles de cometerlos en los espacios urbanos. Y de allí cómo resolvemos la competencia. Algo que acá no se habló. Tampoco se habló ni se comentó. Ni se escuchó la opinión de eh, la Agencia de Seguridad Vial. ¿Y eso por qué? Porque buena parte de las contravenciones e infracciones son en el marco de, este, de, de, de obrar eh, en la ruta o en la calle. Se dirá, bueno, ya hay una norma, sí la hay. Y hay sanciones, sí las hay. Y funcionan y funcionan bien. Porque acá nos viene otra pregunta. Se habla de que este es el nuevo rol que se da a la justicia de paz. ¿Y por qué tiene que ser la justicia de paz? En materia vial no es la justicia de paz. En materia vial, cuando pasamos por debajo de un radar, que están debidamente colocados, homologados, quienes transitan en exceso de velocidad, se les impone una multa, una sanción, que es en definitiva una falta, una contravención. Y se hace a través de un procedimiento que es absolutamente legal, pero que es rápido y es eficiente. Y deja el mensaje claro de un Estado que pone reglas y que aquellos ciudadanos que irrumpen o que las violan tienen una sanción de vida. Que de manera eficiente y rápida ese mensaje del Estado a través de la represión de lo que es la inconducta social le llega. Todas estas son cuestiones, insisto, eh, nos daría para hablar enormemente. Y creo que esto es lo más doloroso de todo. Cada uno de nosotros, de los integrantes del Frente Renovador, teníamos enormes ganas de, de, de participar del debate, de ofrecer nuestras mejores ideas, de ampliar la base de sustentación de este pacto de convivencia. Es lo que estamos votando. Y lo hacemos casi a libro cerrado sin darnos la oportunidad de trasladarle toda esta discusión, todas estas dudas, la construcción de cada una de las figuras, de las figuras me refiero a los tipos, es decir, de aquellas conductas que van a ser penadas. Y, y la verdad, sinceramente, lo decía hoy al principio cuando hablábamos de la enorme cantidad de proyectos que entran por urgente tratamiento, o este proyecto, con la enorme entidad que tiene, ¿Por qué privarnos de darnos estas discusiones? ¿Por qué privarnos de incorporar en esto las miradas de la sociedad civil que seguramente tienen mucho para ofrecer? Son todas cuestiones que, que a nosotros nos ponía una situación ambivalente porque coincidimos, eh, la norma actual es muy fea, es mala, no funciona. Y además de ser vieja y vetusta, ha sido modificada de forma inconexa. De allí entonces que valoramos enormemente la preocupación, el empuje y todo el impulso que, que el autor de, de este proyecto le puso. Pero lamentablemente estas dudas generadas, esta oportunidad perdida, son las que nos llevan a nosotros a votar negativamente. Y, y sobre todo, con una mirada franca, sincera, con ganas de, de acompañarlo en segunda vuelta, con muchas ganas de acompañarlo en segunda vuelta, porque consideramos que es absolutamente necesario rescatamos, insisto, la preocupación y, y el buen tino del autor de, de propiciar este proyecto. pero no podemos acompañar una norma a la que, por la entidad que tiene, y la oportunidad perdida, creo que le ha faltado el debate suficiente, sobre todo por las herramientas que, que se pierden y, y las implicancias que esto va a tener eh, a futuro. Lamentablemente estas son las cuestiones que nos privan a nosotros dolorosamente de acompañar este proyecto, que, que con, como lo decía, que creo que con muchas, sobre todo con, con mucho espíritu quisiéramos participar del debate y de un debate más frontal, más abierto y bueno, y de cara a la sociedad. Gracias, presidente. Bien, legislador. No sé si tiene la palabra el legislador Mango. Gracias, presidente. voy a acompañar. hay una consigna que dice que que las leyes tienen que ser iguales para todos y que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Si hay una norma que va en contra de esto son los códigos de faltas, los códigos contravencionales. Ahí la ley no es igual para todos y no todos los sectores sociales, no todos los, las diversidades de género, no todos los colores de piel son iguales ante los códigos de faltas ante los códigos contravencionales. Pero creo que esta, este proyecto de ley es un profundo avance a una ley y a un código de faltas que es inaceptable después de 40 años de democracia. Y en esto creo que es un avance, como hubo otros, y después los voy a nombrar, pero creo que es un avance muy importante, pero que además requiere otras otros avances legales y otras políticas públicas que lo acompañan. Eh, la mayoría de estos códigos de faltas o contravencionales hoy vigentes en Argentina, salvo los que acaba de mencionar el, el legislador eh, propinante, eh, son eh, de la época de gobiernos de facto, son de la segunda mitad del siglo pasado. Eh, Gobiernos de facto muchos, gobiernos autoritarios, otras de democracias limitadas, tuteladas, con proscripciones, como la querramos eh, definir, pero es en ese contexto que nacieron o que, que, que se construyeron los, los códigos de faltas todavía vigentes, uno de los lugares donde la democracia, junto a mi entender con el poder, los poderes judiciales, donde la democracia costó más entrar y que le cuesta más transformar. Eh, así que estos códigos son una vergüenza para las legislaturas, no tener este tipo de, de normas que son discriminatorias, que son represivas, que como decía recaen fuertemente en algunos grupos, en algunos sectores de población, que restringen derechos y que en su origen también restringen hasta el diálogo y hasta la participación política y hasta las movilizaciones eh, sociales, populares. ¿no? La gente en la calle parece que es un delito para muchas de estas eh, regímenes de falta. Eh, hay otro tema en el que... Yo no me debería meter porque tiene que ver con cuestiones de abogados, legales, pero me gusta meterme aunque corro riesgo de, 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 de perder. Pero porque eh, creo que hay muchos cuestionamientos a este tipo de normas y algunas son, si es constitucional o no. Lo decía, me corrige el, el legislador, el autor del proyecto Lucas, pero... Creo que vienen por el lado igual no son las que más me interesan no pero que vienen por el lado de la constitucionalidad y que vienen por el lado de si la legalidad penal no fue cedida a la legislación nacional no y entonces qué es eso de que hay legislación penal grande mediana chica cómo fue que, que dice el autor este que dijo yo lo noté de miniatura bueno sea miniatura, chico, mediano, grande, es penal. Y si es penal, es una ley. ¿Sí? Porque otros dicen que el problema no es que esto es para lo local o para lo regional. Pero cuando uno va a ver estos supuestamente locales o regionales códigos de falta, todos condenaban lo mismo. La homosexualidad, la vagancia, el merodeo. Usar gorrita, color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y no era lo local o lo particular, sino era lo universal. Entonces, yo lo pongo en cuestión eso, a ese autor español, porque aparte estamos, de lo que nos tenemos acercado de la realidad argentina, de la realidad re ¿no? Entonces, pensemos desde acá. El... Pero más allá de estos, de estos supuestamente constitucionales, están las causas reales de, de cuestionamiento a estos, ¿no? Ya lo dije, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, las discriminaciones, las represiones, la, el no reconocimiento de las diferencias y de lo diverso que es nuestra sociedad, en términos de géneros, de ideas, de formas de relacionarnos, de formas de hablar, ¿no? Y creo que, por eso digo, eh, no sé si esto es parte de lo que tiene que regular algo, algo que algunos también llaman normas paralelas a la ley penal. ¿Sí? Porque algunos sectores de poder utilizan estas normas paralelas para ejercer penalidades que la ley, el derecho, el Estado de Derecho, cualquier convenio internacional no lo permite. Y utilizamos, o se si utilizaron, y se utilizan históricamente estas legalidades paralelas de miniatura o como la quieran llamar para castigar a los nadies, siempre a los mismos. Por lo general, ¿no? Después, bueno, puede haber otros, otras contravenciones, otros delitos, pero no son la mayoría. Dicho esto, voy a... A un, a un segundo punto eh, que tiene que ver con lo que también creo que es un avance, y lo decía el legislador Pica, que en los códigos estos de falta de, de mitad del siglo pasado no había ninguna garantía de, de debido proceso, ni de justicia, ni de, ni de derecho. ¿no? El, que, el que hacía la denuncia, te toma, te juzga y te condena era la policía sí, y no es delito penal, pero incluye el arresto. es una miniatura, pero te meten preso. y te golpean. y te torturan. entonces, creo que son preguntas, y por supuesto que hay muchas cuestiones para debatir. y vuelvo a decir, creo que este proyecto avanza y mucho en relación a esta, a esta eh, norma que rige nuestra provincia desde el año 69, pero que no es muy distinto en muchas eh, provincias. Eh, porque aparte nuestras constituciones se actualizaron y esto queda en contradicción con nuestras propias constituciones. Por ejemplo, ¿quién puede detener por orden de un juez? Pero acá en este codo, muchos. Detuvieron y tuvimos y tenemos hechos lamentables que después voy a voy a hablar de eso. Pero, eh, por supuesto, otra cosa es la flagrancia que también lo dijo el en el en el delito, pero también eso es delito penal, ¿no? Y acá también entran los lo que es la reforma no solo de las constituciones provinciales, la constitución nacional y la garantía de los derechos y pactos internacionales que asumimos en la constitución. Eh, no, que viene bien releerlo porque a veces creemos que eso no es parte de la constitución y esos eh, derechos internacionales y pactos internacionales son parte de nuestra constitución de nuestras leyes grandes no para la miniatura de las leyes más importantes porque tienen rango constitucional y son las primeras que deberíamos eh, cumplir nos lo recordó la corte interamericana de derechos humanos en relación al caso Bulacio Sí, justamente, ¿no? Y nos ordenó al país adecuar todo el ordenamiento jurídico interno, sobre todo estos códigos de faltas a esta legislación, eh, a estas normas internacionales y sobre todo a estas formas de detención arbitrarias. Porque este es el otro problema de estos códigos: la arbitrariedad. Y en eso sí tenemos algún aporte para hacer entre la primera y segunda vuelta si hay posibilidad de que se contemple. Eh, justamente a esto me quiero referir, porque un tercer punto importante es esto de, de la vaguedad de algunas, de algunas definiciones. Que la vaguedad o la liviandad en la definición o la amplitud hace que quien la ejerce, que muchas veces es la policía, la interprete. A su manera, sobre todo, siempre reitero, en contra de los sectores populares, en contra de los sectores de diversidad, en contra de las minorías, en contra de eh, que no tienen toda la, la garantía del ejercicio de los derechos, sino que no son, diría yo, vulnerables, sino vulnerados en muchos de sus eh, derechos. Porque. Eh, y en esto creo que también hoy el legislador hablaba de la vanguardia, pero en esto tuvimos modificaciones legales que nos pusieron a la retaguardia. Y hablo de la reforma de la ley orgánica de la policía y de la reforma de la ley orgánica de la penitenciaría, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y quiero volver a, a una legislatura de Río Negro que sancione leyes como esta que estamos votando hoy que avanzan. Por supuesto, que progresan. Eh, ahí está el tema que lo, lo plantea el proyecto. De esto yo lo, lo entendí a mi manera, disculpen, pero que es esto del derecho penal de autor, ¿no? Que creo que está muy claro en el proyecto, que es no se condena el acto, sino al que lo hace. Y si el que lo hace, vuelvo a decir, es morocho, tiene gorrita. Eh, y entonces esto me parece que es muy importante y es otro avance. Eh, de esta ley porque si no lo que se habla es de la de los peligrosos y es un prejuicio de quién define quiénes son los peligrosos para una sociedad ¿no? eh, y, y en este mismo sentido eh, vuelvo vuelvo a decir que eh, esto ha justificado lamentablemente muchas veces muchas detenciones arbitrarias, eh, muchas prácticas eh, lamentablemente también sistemáticas sistemáticas de parte de las fuerzas de seguridad para eh, y de y de fiscales también eh, a veces para eh, penalizar de esta manera algunas políticas que deberían ser eh, objeto de políticas públicas y no de causas penales. En esto sí quiero eh, rescatar que a nivel nacional también hubo avances. El presidente Néstor Kirchner precisamente fue uno de los que eh, avanzó en este, en este sentido. Hubo un plan nacional contra la discriminación que fue aprobado en el año 2005, es el decreto 1086 del 65, que justamente analizaba y veía con preocupación estos códigos contravencionales y de faltas, y propuso derogar los artículos de todos los códigos provinciales y municipales con figuras contravencionales abiertas, y que es abierta, por ejemplo, que alguien tiene una falta de moralidad. ¿Sí? ¿Quién define la falta de moralidad de una persona? O el escándalo en la vía pública. O el merodeo. ¿Sí? El merodeo que suele ser que un chico de los barrios más alejados circule por un barrio residencial o cerrado o por el centro de nuestras ciudades. ¿Sí? Y que justamente dice este decreto de Néstor Kirchner. Que otorgan facultades a la policía para realizar arrestos sin intervención judicial eh, previa. Esto también fue rescatado en la provincia por el gobernador Sáiz, fue el decreto 1299 del 08, al que, por el cual la provincia de Río Negro adhirió a este Plan Nacional contra la Discriminación. Y por eso sí quiero decir que bueno hay hubo todo un trabajo del INADI también en nuestra provincia que justamente bueno esto que decía el otro de los legisladores propinantes sí que hubo un trabajo ahí con con distintos sectores bueno los lugares donde se reciben este tipo de denuncias son lugares donde justamente aparece la, la realidad de los distintos sujetos de nuestra de, de nuestra sociedad eh, se trató en nuestra legislatura y fue así con este digo a raíz del decreto de Néstor Kirchner y de esta Comisión contra la discriminación del decreto del exgobernador gobernador Saiz, que nuestra legislatura sancionó la modificación a esta, a esta ley que también fue un paso importante aunque a ver si no me equivoco yo tenía por acá marcados los dos grandes capítulos que derogó que fueron faltas relativas a las reuniones públicas, que justamente prohibían hasta las manifestaciones, ¿sí? y el capítulo 3 de las faltas relativas a la prevención de la decencia pública, y el capítulo 5 de las faltas relativas a la seguridad de la propiedad. Esta fue la modificación de la anterior eh, ley que hoy junto con la 532 estamos abrogando para construir esta... Eh, nueva eh, legalidad. Para ir a esto, entonces, eh, creo que hay que poner en discusión si en algún momento, eh, más allá de estos avances, en algún momento no deben tener que dejar de existir este tipo de, de códigos contravencionales y tener una, una ley penal o códigos procesales penales y, y políticas públicas que lo garanticen. Es una discusión, pero que hoy. Mejorar esto creo que es un paso eh, muy importante, un paso adelante con el que estoy de acuerdo. Eh, también creo que es importante y valoro que se, que se pongan los métodos alternativos de resolución de conflicto. Creo que eso es otra cuestión que agiliza eh, y, y ayuda a la víctima a tener una respuesta eh, más rápida a estos a estos conflictos y también encamina estas cuestiones que se resolvían de manera más policial en términos más de garantías de derecho y de debido proceso y en, en definitiva eh, más justos. También creo que eh, y valoro que restringe en forma significativa la intervención discrecional de las fuerzas policiales. Y sé que esto no es fácil construirlo en una en una ley y lo valoro eh, de un gobierno. Eh, ahí sí quiero referirme a otro punto que es el artículo 42, que creo que en la anterior estaba en el 46, que yo tenía un proyecto de ley sobre este mismo tema, no fue nunca considerado en la, en la, en la legislatura, así que valoro mucho que aparezca un proyecto que lo que en el mismo sentido. El, yo voy a, a volver a proponer el proyecto de redacción que tenía, que creo que es más amplio. Después se lo acerco al legislador Pica para ver si eso puede eh, contemplarse en este, en este, entre la primera eh, y la segunda vuelta. Pero sí me parece que este es muy importante porque Dice en los casos de personas que se encontraren en estado manifiesto de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes y aun cuando no se produzcan incidentes, la autoridad policial procederá a tomar las medidas necesarias para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados. Por eso digo, no no está claro. Está claro. Este artículo este artículo fue el que permitió que asesinen en la comisaría cuarta de Chipoleti a Santiago Sagredo. Y así lo dice la propia policía. Mire, ¿sabe qué dice el comunicado de la policía? Desde la policía de Río Negro se confirmó la muerte en forma natural, bueno, en esto mienten, ¿no? Ya está demostrado que no fue en forma natural, de Víctor Sagredo, quien perdió la vida cuando se encontraba detenido, detenido por infracción al artículo 63A y 42 de la ley 532 del 69 en la comisaría cuarta de Chipoletti. La autopsia confirmó el deceso por aneurisma cerebral. Esto dice el propio comunicado de la policía de Río Negro. Si esta ley la hubiéramos modificado, esta detención no se podría haber dado, porque, eh, y como eso, muchos, muchos, muchos muchos casos que son a través de esta de este código contravencional utilizados para entrar por eso en eso voy a voy a disentir que como es eh, voy a a disentir que es eh, que son delitos menores o que o que, o que es algo eh, local, ¿no? creo que esto es algo muy grave y, y aparte lo recuerdo eh, y siento en cierta medida con esta modificación una reivindicación porque creo que se, creo, y perdonen lo autorreferencial, pero no tiene que ver con con lo mío, sino con lo general. Eh, cuando reclamé y vino la familia, esto que reclamaba otro legislador, que vengan los sujetos, vinieron las familias a la Comisión de Derechos Humanos, y creo que tengo el raro privilegio de ser el último presidente destituido de una comisión legislativa, esta eh, legislatura, y fue de la Comisión de Derechos Humanos, justamente el mismo día y con posterioridad a que asistieron a la Comisión de Derechos Humanos los familiares de Santiago Sagrado, los familiares de Lucas Muñoz, los familiares de Daniel eh, Solano, ¿eh? los familiares, y faltan más. ¿sí? Eh, entonces, digo, hay eh, muchos, muchos, mucha impunidad, muchos crímenes que quedan impunes por aplicación de esta ley, por eso celebro esta... Y me y gratifico esta, esta modificación, eh, porque eh, creo que es eh, un avance, y en esto limitar y la eliminación del arresto, como una eh, cuestión en este sentido, me parece eh, muy importante. Eh, del arresto también hay que recordar que la, tanto la constitución nacional, las provinciales. Y los distintos tratados internacionales reiteran siempre que solo puede ser detenida la persona cuya captura es solicitada por escrito por un juez o jueza competente o es sorprendida en flagrante delito por la autoridad de prevención. Artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, vuelvo entonces a decir que me parece que esta ley es un avance muy importante, pero que también debe ir acompañado de otras políticas, y en eso hay varios proyectos de ley presentados y muchos reiterados, ya que lamentablemente nunca han tenido tratamiento, como una Secretaría de Control Policial, como eh, modificaciones a esta ley orgánica eh, de la policía, a esta ley orgánica. Eh, de la penitenciaría, que en eso sí reitero, no son de vanguardia, sino de regresión en la normativa eh, provincial de funcionamiento, del Comité de Lucha contra la Tortura y Tratos Crueles de Funcionamiento, porque estas son comisiones de esta propia legislatura, que no funcionan hace muchos años, del Comité de Lucha eh, contra la Impunidad, que algunos dicen delitos chiquititos, no. Hay asesinatos justamente por esto que algunos dicen que son eh, delitos en miniatura, delitos en miniatura que terminan en asesinato con violencia institucional del propio Estado eh, provincial. Por eso reitero, me alegro de cambiar, eh, de cambiar esto y, y lo sintetizo con eso que decía antes. Eh, queremos que todas las leyes sean iguales para todos los ciudadanos, pero también que todos los rionegrinos y rionegrinas seamos iguales ante la ley. Con esta modificación, señor presidente, estoy convencido que vamos a ser un poco más iguales y eh, le acerco después al, al autor de la iniciativa las propuestas de modificación que esperamos se puedan contemplar entre la primera y la segunda vuelta. Muchas gracias. Bien, legislador. Si no hay más pedidos en el uso de la palabra, le damos el cierre al legislador Pica. Es el cierre, ¿verdad? Bien. Bueno, primero agradezco a mi presidente Bloque la deferencia de, de darme el cierre en este debate. Un debate rico, interesante, urgente y necesario. Yo en la facultad, en la facultad tenía un profesor de derecho laboral que nos decía, si alguna vez... Les toca ser ministro. Bueno, yo no fui ni un ministro, fui secretario de Estado. Y ante un mismo hecho o alguna misma decisión, lo cuestionan de la patronal a la vez que lo cuestionan del, de las sindicales porque está en el camino correcto. Y yo, escuchando el debate eh, y, y los anticipos de posicionamiento de los distintos bloques, primero agradezco el acompañamiento mayoritario de esta Cámara, pero sí tengo que decir que entendemos. Que estamos en el camino correcto, porque nos dijeron que por un lado teníamos que ser más duros y por otro lado nos dijeron que no seamos tan duros. Evidentemente hemos logrado sintetizar, sintetizar eh, el, la necesaria reforma del código contravencional de la provincia de Río Negro, eh, y creo que esto también refleja lo que es juntos Somos Río Negro, es la síntesis de los extremos, la síntesis de quienes cuestiona de un, de un lado y del otro y le damos la oportunidad a los rionegrinos de seguir por, por la senda que entendemos que es la correcta. Eh, volviendo a, a viejos debates, eh, y lo decíamos al momento de presentar el proyecto, esta propuesta es un avance a un código que nos genera profunda vergüenza institucional y que, y en esto... A, a, eh, agradezco a mi bloque. Nosotros permanentemente proponemos a la agenda legislativa cuestiones que nos marcan la realidad. Uno, ante un cuestionamiento, ante una realidad que nos explota en la cara, puede mirar para el costado o puede enfrentarla de frente y trabajar para resolver la realidad. Lo estamos haciendo con este código contravencional, nos daba vergüenza el código que teníamos porque es anacrónico, porque es vetusto, porque todavía tiene estertores del pasado, de aquel 1969, cuando se gestó esta, esta norma. Y también lo hicimos en ocasión eh, hace un año, cuando enfrentamos una realidad que nos explotaba y nos sigue explotando en la cara como fue cuando modificamos el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, para otorgar una herramienta a la justicia que en ese momento no tenía, para que los violentos vayan presos en materia de delitos cometidos en contexto de violencia de género. Llegamos tarde en muchos casos. Lamentablemente los bárbaros, las bestias siguen actuando. Y llegamos tarde con Patricia y tantas otras, ¿no? Pero sí tomamos para sí y con una profunda vocación transformadora la posibilidad de reformar la realidad. Y lo mismo hacemos con este código contravencional, que puede ser mejor, seguro que sí, que puede ser perfectible, seguro que sí, pero estamos convencidos de que le estamos dando y otorgando a esa justicia vecinal, a esa justicia de la justicia de paz. Que está diseminada a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia en nuestros 49 juzgados de paz, instrumentos que, acorde a los tiempos que corren, traen la posibilidad de trabajar por la pacificación de los rionegrinos. Este es un código de convivencia rionegrino, para rionegrinos y entre rionegrinos. Quiero rescatar todos los aportes que ha tenido esta propuesta. Todas las críticas que estamos recibiendo, porque seguramente vamos a poder hacer un mejor código de acá a la segunda vuelta, quiero agradecer el acompañamiento de mi bloque y de los bloques que están acompañando. Y quiero agradecer también a la Justicia de Paz, que en muchos casos y en comunidades chicas de nuestra provincia es la primera línea de institucionalidad con la justicia que tienen los vecinos y vecinas. De nuestra provincia. En definitiva, eh, creo que hoy estamos dando paso a un paso importante. Creo que hoy eh, estamos recogiendo el guante de la historia para transformar una norma que nos dolía a los ojos de solo leerla. Y me parece que nunca es tarde para saldar deudas. Hoy estamos a com comenzando a saldar una deuda histórica que teníamos con aquel viejo código contravencional de la provincia de Río Negro. Muchas gracias, señor presidente. Bien, legislador, vamos a poner en consideración y, y someter a votación. Ya están los dispositivos, se está votando. Proyecto 1110 del 2021. El dispositivo de Johnston me dice que no anda. Y el legislador Juan Martín está pensando. Ah, no. Eh, legislador Johnston, indíqueme el voto positivo. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. No, perdón, 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 perdón. Proyecto ha sido aprobado por mayoría, 37 votos a favor y 3 en contra. En consecuencia, será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Pasamos al siguiente proyecto del orden del día, 1126 del 2021. Proyecto 1126-2021 modifica artículos de la ley número 5425 que otorga carácter de fiesta provincial a la fiesta del río que se lleva a cabo en la ciudad de Viedma. Autor Marcelo Fabián Sigol. Tiene dictamen favorable de las comisiones de cultura, educación y comunicación social, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. Tiene la palabra el legislador Sigol. Gracias, señora presidenta. Este proyecto de ley es un proyecto que para mí es muy sentido. Es un proyecto que va a cambiar una ley existente, una ley del año 2019, que fue cuando se denominó de carácter provincial a nuestra fiesta del río aquí en la ciudad de Vietnam. Haciendo un poquito de historia, esta fiesta que se festeja todos los años en el mes de febrero, coincidente con la llegada de, de Villarino aquí a nuestra zona en el año 1779. Por eso es que el mes de febrero, entre el 21 y el 27, donde se encuentra el 22 de febrero, que fue la fecha en la cual llegó, llegaron los españoles aquí a la zona, es cuando festejamos la fiesta del río. Y haciendo un poquito de historia, eh, la fiesta del río no es una fiesta cualquiera, es una fiesta muy importante, es una fiesta que, que es muy sentida y que también tiene carácter internacional. Entre algunas actividades, si hoy vemos en algún canal deportivo, el high diving, que son los clavadistas de altura, son personas que se lanzan de más de 15 metros, aquí lo han hecho en Birma, con una plataforma. De, de más de 10 metros arriba del puente Basilio Villarino y esos clavadistas son los mismos que hacen ese deporte que es súper extremo en todo el mundo. Es más, hay una competencia que se llama Red Bull que recorre los lugares más exóticos del mundo y que han estado aquí en varias oportunidades. De hecho, Orlando Duque, el más representativo del deporte, estuvo en Vierna varias veces, hasta hemos compartido comidas con, con vecinos de Birmma, también Gary Hunt, el actual campeón del mundo, Paredes, que salió de México, y también otras competencias más deportivas muy importantes, clasificatorias para Juegos Olímpicos. El primer Juego Olímpico que albergó una competencia de natación de aguas abiertas tuvo a una ganadora de una carrera en la pista del río aquí en la ciudad de Birmma. Es la húngara Eva Ristov. Quien estuvo compitiendo aquí en la ciudad de Viedma. También es una fiesta muy, pero muy importante, porque, como para que tengan un poquito de, 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 de noción de lo que hemos vivido en el año 2020, previo a esta pandemia que hemos vivido, tuvimos más de 50.000 personas viendo espectáculos gratuitos al aire libre, porque otra de las cosas importantes de la fiesta del Río es que es gratuito para toda la gente. Un lugar muy cómodo para, para venir es la ciudad de Birma. Los invito para el próximo mes de febrero del año 2023 a que también vengan y a, y a disfrutar de lo que es una fiesta en la capital de los renegrinos, una fiesta que lleva el nombre de Fiesta del Río, que le vamos a poner Fiesta del Río Negro, porque es importante que para que nuestra fiesta siga creciendo y sea una fiesta nacional, tal cual tenemos varias, como es la fiesta de María la Campante aquí en la ciudad de Vierma, o la fiesta nacional de la pera, o la fiesta nacional de la manzana, o la fiesta nacional del lúpulo, tenemos que tener algo que nos identifique, y lo que nos identifica es el nombre del río, que es el río negro que le da el nombre a nuestra provincia. Es por eso que hemos trabajado en conjunto también con el gobierno de Vierma, con el intendente Pedro Pesati, para que esta fiesta siga creyendo, creciendo. Es una fiesta que, que merece estar. Eh, con el nombre de nuestro río, el Río Negro, porque es uno de los ríos caudalosos internos más importantes de, de, de la Argentina. También, algo muy importante, en nuestro Río Negro se desarrolla una competencia que termina en la ciudad de viena que es la regata del Río Negro, que comenzó en el año 65 y solamente fue interrumpida durante los años de, de dictadura militar. Hasta el día de hoy se sigue compitiendo todos los años en el verano. Y es por eso que pedimos a esta legislatura, a todos los legisladores que nos acompañan en la propuesta, que es cambiar un artículo de la ley donde dice fiesta del río, para que diga fiesta del río negro y que tengamos una fiesta de nuestro río negro, llamada igual que en nuestra provincia, todos los años en el mes de febrero, aquí en sede permanente de la ciudad de Viedma. Así que esto es todo por ahora, muchas gracias y gracias por el acompañamiento. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Entonces, vamos a pasar a votar en general y en particular. Ahí lo están solucionando. Legislador Choconi. ¿Lo puede expresar? Mónica Silva, sírvase expresar su voto. Ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia será difundido a la población para su consideración atento en el artículo 141 de la Constitución provincial. En consideración el proyecto de ley 150/2022. Sí. Sí. Proyecto de ley 150 de 2022 de promoción de la enseñanza de la lengua de señas argentina en las instituciones que imparten educación formal en todo el territorio de la provincia de Río Negro. Autor Juan Carlos Martín. Tiene agregado el expediente número 1060, asunto particular 1068 del 2022. Tiene dictamen de las Comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda aconsejando su sanción. Le damos la bienvenida. Eh, a la Asociación Civil de Sordos de Viedma, Adriana Cabrera, que es la presidenta de la institución, a Rocío Lara, vocal, a Candelaria Brand perdón, no me esté los nombres de memoria, a Jessica Amestoy y a Adriana Cafré, su secretaria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Tiene el uso de la palabra el legislador Juan Martín. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, si yo le digo así, así y así, no le estoy diciendo que usted es hincha de River, le estoy diciendo muchas gracias, señor presidente. Y este proyecto que nos convoca... Busca poner en valor la lengua de señas, la lengua de señas argentinas. Es parecido al proyecto que, impulsa, que impulsó la legisladora Morales, el legislador Muena, y otros proyectos que también están en las comisiones. Nosotros pretendemos promover el conocimiento en las escuelas y en las diversas instancias del Estado. Este momento que vivimos, inédito, donde Adriana, a través de la lengua de señas, les va contando a personas de la asociación, seguramente va a ser un momento histórico para esta legislatura, pero fundamentalmente para quienes padecen algún tipo de discapacidad auditiva. Que como sabrán y como dijimos en el trabajo en comisión, en el mundo el 5% de personas tienen algún grado de afección auditiva discapacitante. Y esto exige tender puentes. Y una vez más, la sociedad civil, una vez más una asociación como la de Viedma o como tantas otras que están a lo largo y ancho de nuestra provincia, nos da una lección, nos pone un tema sobre la mesa y la política decide recogerlo para transformarlo en ley. Porque acá sí estamos construyendo la sociedad que queremos, una mejor sociedad un mejor lugar para que podamos convivir en las diferencias y en definitiva en una sociedad inclusiva, verdaderamente inclusiva. Como dije recién, para elaborar este proyecto trabajamos con diversas asociaciones de personas sordas. Y fueron ellos los que nos contaron la importancia de la lengua. Para la comunicación y para la integración. Y al mismo tiempo nos advirtieron de lo poco que se conoce. Y claro, como dijo Silvia Morales hace un ratito, es una lengua compleja. Otra legisladora en el trabajo en comisión nos contaba que había hecho un curso y que había aprendido, pero que si ahora tenía que expresarse, le era muy dificultoso. Y. Esta intención de generar una norma, como se dijo acá, clara, concreta y amplia es también la intención de este proyecto el 150 para la promoción de lengua de señas argentinas. La difusión va a ser importantísima, por supuesto. Los matices que pueden tener uno u otro proyecto pasan a segundo plano cuando esta ley esté verdaderamente Reglamentada y a disposición de las personas sordas y de toda la administración pública, de todas las instancias, diversas instancias que se pueden presentar en el Estado provincial. Muchos de ustedes conocieron durante el debate de, en comisión a Joana. Yo conté esa anécdota en la que Joana había cometido una infracción de tránsito y se acercó un inspector de tránsito para intentar. Bueno, hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Aplicarle una multa o una advertencia. Y, y Joana tenía dificultades para poder, para que él entendiera lo que había pasado, por qué había cometido ese error. Y allí no había puente, no había vínculo, no lo pudo haber, porque el inspector no conocía sobre lengua de señas. Y esta anécdota que me contó Joana cuando la conocí en mi oficina me conmovió y me despertó este sentimiento tan humano que es la mirada sobre el prójimo, sobre el otro y de decir qué puedo hacer para que situaciones como estas no se repitan en la cotidianeidad de, de nuestra sociedad. Así que bueno, aquí estamos con dos proyectos de ley a punto de transformarse en ley. Gracias por eso a cada uno de los integrantes de esta legislatura, pero fundamentalmente gracias a ustedes, a quienes, teniendo esta discapacidad, militan y llevan adelante un tema tan importante para toda la sociedad. Gracias Joana, gracias Rocío, Candelaria, a las dos Adrianas, gracias Jessica. Nosotros también buscamos que además de que el Ministerio de Educación incorpore la lengua de señas en las escuelas ya no tan solo a través de la concientización sino también mediante la capacitación y enseñanza de la formación de intérpretes y de la incorporación de recursos didácticos ¿podrá pensar algún distraído que dos proyectos son redundantes? pero claro está en este en el, por este motivo por esta causa lo que abunda no daña señor Presidente mucho menos cuando se trata de hacerle más fácil la vida a mucha gente y de recordarle al Estado además que tiene que cumplir con sus obligaciones. También buscamos con este proyecto reconocer a las instituciones de la comunidad como depositarias del conocimiento sobre la lengua de señas y que sean ellas quienes enseñen su uso correcto. Proponemos también crear un registro un registro de intérpretes y que el Estado Provincial tenga disposición de estos intérpretes para las situaciones en las que sean necesarios. Estamos convencidos que es un proyecto verdaderamente inclusivo y que vamos a tener con este proyecto la oportunidad de avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, verdaderamente amorosa, se diría aquí. Así que, señor presidente, muchas gracias. Y espero que nos acompañen con esta causa verdaderamente noble, justa, inclusiva y amorosa. Gracias. Bien, legislador. Hay más pedidos en el uso de la palabra. Tiene la palabra la legisladora Morales. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a los integrantes de la Asociación de Viedma que están aquí presentes. Quiero contarles que es muy valioso y que valoramos muchísimo la tarea que realizan desde las distintas asociaciones. Decirles que en esta misma jornada hemos presentado un proyecto de ley mediante el cual se... Eh, trabajó y se va a incluir la lengua de señas argentina en los diseños curriculares de los distintos niveles educativos: inicial, primario y secundario. Quiero. Eh, felicitarlos por estar aquí presentes en nuestra casa en nuestro recinto decirles que valoramos muchísimo la tarea que hacen y que consideramos sumamente importante trabajar en la inclusión de las personas sordas, sordociegas o hipoacústicas así que sumarme a, a estas felicitaciones hacia ustedes. nada más señor presidente muchas gracias y un afectuoso abrazo. Bien, legisladora, si no hay más pedidos en el uso de la palabra. Sí, me había olvidado. Me habían mandado por mensaje y me olvidé. Tiene la palabra la legisladora Alejandra Más. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar muy cálidamente, afectuosamente a las a estas mujeres integrantes de esta asociación de la ciudad de Viedma. Mujeres tendrían que ser, por supuesto que están visibilizando la necesidad de fortalecer a un colectivo que necesita contar con aquellas herramientas que desde el Estado se le puedan brindar para seguir fortaleciendo y poder encontrar una mayor igualdad y una mayor inclusión en, en esta sociedad actual. Desde nuestro bloque, el bloque de Unidad Ciudadana, por supuesto que vamos a acompañar este proyecto del compañero legislador Juan Martín, como ya también lo adelantamos en las reuniones de comisión donde tuvimos participación y donde tomamos conocimiento y pudimos también establecer un vínculo, un, un diálogo con las integrantes de estas aso asociaciones que están trabajando en esta temática y que no solamente compete a los niveles educativos, sino que compete a toda la sociedad. Y ese es el desafío, me parece, que tenemos nosotros también como legisladores, como representantes de los distintos estamentos de nuestra comunidad, de poder forjar, de poder eh, darle, darle forma a proyectos que eh, justamente establezcan políticas que sean... Mucho más inclusivas y que nos permitan construir eso que se ha utilizado en varias oportunidades hoy en este recinto, que es un mundo más amoroso. Creo que todos y todas nos merecemos poder estar, poder vivir, poder desempeñarnos, poder fortalecernos, poder formarnos en un mundo mejor. Así que muchísimas gracias por el trabajo que llevan adelante. La verdad que son un orgullo. Creo que eh, esa fuerza que tienen de poder seguir superando adversidades, de volcar por ahí eh, aquellas condiciones que nos hacen a todos distintos, es también lo que nos da la posibilidad de seguir trabajando para eso, ¿no? Para un mundo, un mundo mejor, que aquellos que vengan atrás de nosotros puedan disfrutar de una realidad mucho más distinta a la que cada uno de ustedes, a la que cada uno de nosotros ha tenido que atravesar. Así que, por supuesto, volver a manifestar nuestro acompañamiento a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, legisladora. Ahora sí, vamos a someter a votación el proyecto de ley 150 del 2022. Se está votando. proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Yo quiero ahora pedirles a Adriana, Rocío, Candelaria, Jessica y Adriana, que nos acompañaron en este proyecto de ley. Que se queden con nosotros un ratito más, unos minutos más. Ustedes me hicieron llegar la idea de despedirnos cantando el himno de Río Negro. Nosotros cantándolo hoy en lenguaje de señas. Se quedan, faltan dos proyectos de ley y cerramos la sesión cantando el himno todos juntos. ¿Está bien? Pasamos al siguiente proyecto del orden del día, 386 del 2022. Proyecto 386 del 2022 declara en la provincia de Río Negro el año 2023 como 40 años democracia por siempre. Dispone que toda la papelería oficial a utilizar por los organismos de los poderes ejecutivo y legislativo provincial y medios digitales oficiales deben llevar la leyenda 2023 40 años democracia por siempre. Autores Humberto Alejandro Marinao y José Luis Berros tiene dictamen favorable de las Comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra el legislador Berros. Gracias, Gracias presidente. La verdad que fue una sesión sumamente emotiva la de hoy. Y me parece que... Que tiene que ver con el trabajo que debemos hacer los legisladores y legisladoras de la provincia de Río Negro. Junto a mi compañero de bancada, Alejandro, Alejandro Marinao, presentamos el proyecto en el marco de que el año que viene se cumplen 40 años de la democracia. Democracia que tanto nos costó, tanto sufrimiento al pueblo argentino. Y me parece que es importante que en estas fechas, así como Malvinas, creo que el tema de la vuelta a la democracia nos, nos une. Por lo menos creo que el gran, gran arco de la política eh, pensamos parecido, por lo menos. En mi caso, soy un... ya casi no tan joven, pero... Eh, nací en democracia, en el 86. Y la verdad que vengo de una familia militante, vengo de una familia que, que es muy politizada, ¿no? Uno cuando se siente los domingos en la casa de los viejos, siempre se habla de política, siempre se discute. Y creo que el 83, a esta parte, marcó un antes y un después. Luego de esa noche oscura de la dictadura cívico-militar que nos azotó a todos los argentinos y argentinas, con la reorganización del sistema ya de la vida política, el Congreso funcionando a partir del 83, con debates sumamente importantes para la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, con mesas de café discutiendo también de política con programas de televisión que también se discutía con la vuelta de cientos y cientos de profesionales de intelectuales con la música de la negra sosa de charly garcía de víctor heredia de león gieco que sonaban en cada uno de las radios y los medios de comunicación de la época. O por ejemplo, esta, esta gran película que hasta logró tener un Oscar, eh, La historia oficial, ¿no? que también hablaba sobre la cuestión de la dictadura. El juicio a las juntas, que llevó al banquillo eh, a los acusados y a los dictadores. Y ese enorme juicio donde creo que es un orgullo para todos los argentinos y argentinas. Y la pucha si no es un orgullo. Somos un ejemplo a nivel internacional. Juzgamos a los responsables de desaparición de argentinos y argentinas y que ese proceso se dio porque hubo una decisión política. Del presidente Alfonsín, porque hubo una decisión de los organismos de derechos humanos, porque hubo militancia de los sindicatos, de los partidos políticos, de que así sea. Yo tomo una frase que, que la verdad que sintetiza, creo, también un poco esa, esa parte de la historia, esa primera parte de la historia de la recuperación de la democracia que es la frase del fiscal trasera señores jueces nunca más. En el 89 ya las elecciones eran distintas a las primeras que logramos conseguir los argentinos y argentinas. Con una nueva estética, con más marketing, instalando eslogan, instalando marcaron también otra época. creo señor presidente que en esa segunda etapa después de la presidencia de, del doctor Raúl alfonsín empezamos también a, a tener signos de la intervención de las políticas neoliberales y acá por ahí hay veces que el legislador López dice que menem fue peronista y sí y no tenemos que hacer cargo no, nos hacemos cargo, nos hacemos cargo, nos hacemos cargo los peronistas y las peronistas. Y aquí en la provincia de Río Negro, yo era un pibe y me acuerdo cómo las políticas neoliberales llevaron a más de seis meses sin que mis viejos cobraran el sueldo, ¿no? Dos maestros. Y así todos los trabajadores y trabajadoras estatales. Muchos de los que están acá lo sufrieron. Movilizaciones impresionantes en cada una de las localidades de la provincia de Río Negro, el Frente Estatal, Sindical. Son situaciones que nos fueron llevando en esta vida democrática de estos casi 40 años. Estas movilizaciones, estas eh, promesas incumplidas, También se dieron... A nivel nacional, creo que todos los que estamos acá recordamos el 2001, cuando explotó nuestro país desde lo social, económico, político, con dirigentes que no dirigían nada, con falta de representatividad en, en la política y falta de una mirada de lo social. Y tuvimos cinco presidentes en una semana. Y nos costó a los argentinos y argentinas. Nos costó. Nos costó muchos compatriotas muertos en la calle. En el 2003 empezamos a recuperar. O por lo menos desde nuestro espacio político empezamos a recuperar. Las bases políticas empezaron a, a tomar músculo, pero no lo digo desde mi espacio político, lo digo desde la política en general. Cuando hubo un presidente que bajó el cuadro del dictador Videla, cuando derogamos las leyes de obediencia de vida y punto final, son hitos de nuestra historia. Un poquito más acá en la discusión por la 125 y el voto no positivo del presidente del, del presidente de la del Senado, del vicepresidente, mostraron un sistema que a pesar de las tradiciones seguía funcionando, se sostenía. Y también tuvimos leyes que son un orgullo para los argentinos y argentinas. La ley de medios, la ley del matrimonio igualitario, debates que se dieron en el marco del Congreso de la Nación con vehemencia, pero respetando las posiciones de cada uno de los espacios políticos y en el juego de las mayorías y minorías. El poder y el contrapoder. Porque más allá de las diferencias circunstanciales o más profundas quizás, que no hay que soslayarlas, sino que dirimirlas y aceptar lo que dicen las urnas, celebramos la sanción de este proyecto, señor presidente, y decimos democracia por siempre. Muchas gracias. Bien, legislador. No tenemos pedido el uso de la palabra. Legislador Juan Martín y legislador Facundo López. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, algunas coincidencias con el legislador preopinante. Democracia por siempre es un título que, que nos abraza y que nos invita a, de alguna manera, poner en valor estos 40 años que se van a cumplir desde la recuperación de la democracia, sin dudas. No quisiera hacer una mala síntesis o un, o un reduccionismo, pero a pesar de, de lo loable de poner esto en valor, el proyecto desde mi punto de vista tiene una parte resolutiva muy buena, que tiene que ver con esto, con, con ponerlo en valor, pero fundamentos malos, o por lo menos sesgados. También debo decir que me hubiera gustado que este proyecto fuese de autoría de todos los bloques para reflejar ese logro del conjunto de la sociedad argentina con sus diferentes expresiones y matices. Sin embargo, nos encontramos con un proyecto que, como dije recién, en la parte resolutiva es absolutamente plausible, en los fundamentos revela una visión parcial y hasta le diría contraria al espíritu democrático. Pero bueno, probablemente la juventud del legislador preopinante y la efervescencia de esa juventud y además el mal trago que le tocó pasar como familia, porque lo dijo él, soportando probablemente la falta de cobrar el, el sueldo de los padres en tiempo y forma, producto de políticas que no le hacían bien, haya llevado a pensar que un proyecto de tanta envergadura, de poner en valor algo que es de todos, finalmente termine siendo la lectura de algo más bien personal y no, y no darle el sentido que tiene que tener en esta legislatura. Porque leyendo sus fundamentos, uno puede pensar que en lugar de 40 años de democracia, solamente hubo 18. Porque. Parece que para los autores los únicos gobiernos dignos de ser llamados democráticos fueron el de Alfonsín y los de los Kirchner. Desde mi punto de vista eso es un relato, no es la puesta en valor de los 40 años de democracia. Parece que al resto de los presidentes no los votó nadie. Parece que la voluntad popular solamente es válida cuando coincide con lo que les gusta a algunos y cuando no les gustan los invisibilizan o en algún caso los demonizan también. Esos 40 años de democracia que vamos a cumplir en 2023 nos tienen que servir para madurar como sociedad, para reconciliarnos, para asumir errores y para aprender. Porque negando al otro, demonizándolo o escondiéndolo, tampoco nos va a servir para valorar nuestra democracia. Y hago un paréntesis acá de las palabras que uno prepara y, y quiero felicitarlo al legislador Berros por reconocer la pertenencia y la raigambre justicialista del presidente Menem. Yo quiero decir claramente que en estos 40 años la mayoría de los argentinos votó a Raúl Alfonsín, a Carlos Menem, a Fernando de la Rúa, a Néstor y Cristina Kirchner, a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. También tuvimos a Adolfo Rodríguez A y a Eduardo Dualde que asumieron de manera interina siguiendo la manda de la Constitución Nacional. Incluso tuvimos presidente por unas horas. Y los quiero nombrar. A Ramón Puerta, Eduardo Camaño o Federico Pinedo. Y en lo personal algunos nos podrán gustar más o nos podrán gustar menos. Incluso algunos no nos gustan nada. Pero tenemos que celebrar que jamás interrumpimos. Los mecanismos republicanos y que en todo momento se respetó la Constitución nacional. Este es el valor de nuestra democracia. Este es el valor que hoy debemos poner arriba de la mesa y celebrar. Celebrar los 40 años de democracia, celebrar los encuentros, independientemente de que una figura nos guste más o nos guste menos. Tenemos 40 años de democracia, 40 años de encuentros, con matices como todo, pero 40 años de encuentros ininterrumpidos y a favor de la Constitución Nacional. También es recordar aquella multipartidaria que durante los años de la dictadura reunió a dirigentes de distintos espacios con el propósito de avanzar en la recuperación de las instituciones. Es recordar aquel pacto de olivos que permitió la única reforma constitucional surgida del verdadero consenso de las fuerzas políticas. Ese es el espíritu. Que no debe faltar hoy. La grieta nos carcome y se cuela en todos lados, incluso en los fundamentos de este proyecto. Yo voy a acompañar este proyecto, aunque no me gusten del todo algunos fundamentos, como dije aquí. Pero eso tiene que servir también, o por lo menos este testimonio quiero darlo para que nos sirva, justamente para que de aquí en adelante podamos dejar de lado algunas mezquindades y nos abracemos a un destino común como nación. Cuando estemos abrazados en ese destino común como nación, ahí vamos a poder decir democracia para siempre. Vaya mi voto positivo, señor presidente. Muchas gracias. Bien, legislador. Tiene la palabra la legisladora Jaguar. El 30 de octubre del año 1983, el doctor Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, restauraba la democracia en la República Argentina. Después de una sangrienta dictadura militar, que la sufrimos muchos argentinos. Yo era una joven adolescente en ese momento y recuerdo situaciones vividas durante esa dictadura con mi familia que siempre que las recuerdo me producen dolor. Incluso algunos conocidos que hoy ya no están con nosotros, pero siempre soñábamos con recuperar la libertad, con recuperar el vivir libremente, el poder andar en las calles sin tener que que esperar incluso en algunos momentos ese toque de queda, que nos asustaba, nos asustaba mucho, nos asustaba el haber perdido esa libertad y nos asustaba el futuro. Y seguramente para poder conseguir ese futuro, había que construir y recuperar nuevamente la mejor forma de gobierno, sin lugar a dudas, que es la democracia. Yo no solo reivindico al doctor Raúl Alfonsín por habernos dado esa posibilidad, sino que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada por él el 15 de diciembre de 1983, solo cinco días después de asumir la presidencia, con el objetivo justamente de aclarar y de investigar la de desaparición forzada de personas. Voy a leer algo que dijo en su discurso el doctor Alfonsín. Y que dice así, agradezco el esfuerzo porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto la que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito, expresó el presidente electo. Y la multitud solo gritaba su nombre. ¿Por qué esta frase? Porque reivindicar la vuelta de la democracia y atendiendo a lo que señalaban a quienes me presidieron en la palabra, deberíamos preguntarnos por qué aún, después de tantos años, no logramos fortalecer nuestra democracia. No logramos aún dirimir nuestras diferencias. No logramos aún terminar con esa grieta que de alguna u otra manera nos lastima a todos los argentinos. El proyecto de ley 386 presentado por los legisladores Berros y Marinao dice claramente democracia por siempre. Por supuesto así debe ser democracia por siempre, pero la democracia se tiene que fortalecer y se tiene que construir con las acciones que cada uno desde el lugar que ocupamos llevamos adelante. No solamente debe quedar en un mero discurso de revalorizar lo que nos costó sangre lo que nos costó lucha, lo que nos costó vidas humanas. El 30 de octubre de 1983 se convirtió sin lugar a dudas para nosotros en un momento histórico que se celebraría a partir de entonces en toda la República Argentina. Restauramos la democracia, pero no alcanza hay que fortalecerla y hay que trabajar más unidos que nunca para poder sacar a este país adelante porque muchas veces hablamos con mucha liviandad pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro quehacer cotidiano, con nuestras diferencias o queriendo imponer ideas o pensamientos. Y no es así. La democracia se construye día a día trabajando cada uno desde nuestro lugar para que nunca más volvamos a tener en nuestro país la historia más sangrienta de nuestro pasado. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Y en legisladora, no hay más pedidos en el uso de la palabra. Vamos a. Sí, legi... sí. López? Tiene la palabra el legislador López. Gracias, presidente. Eh... Ah, quería hacer mención a dos o tres cuestiones que recién, obviamente, Soraya se expresó. Eh pero voy a coincidir con, con casi todos los, los miembros preopinantes de, en este proyecto. Pero la verdad que no, no iba a eh, hacer uso de la palabra porque pensé o confié que vamos a presentar el proyecto como una cuestión amplia. Un proyecto que va mucho más allá de quién es más o menos dueño de, de los derechos humanos o quién es más o menos dueño de, de la democracia. La verdad que... Que hay mucha gente que, que luchó, que se sacrificó, que perdió la vida, que perdió seres queridos, en pos de que hoy tengamos la democracia que nosotros disfrutamos. No. Ya cada vez somos, son menos los que. vivieron la parte fea de la historia de la Argentina ya es gran parte que, que son después del 83 entonces la verdad es que lo que tenemos que que resaltar reconocer, valorar es eh, poder vivir en democracia es el mejor sistema y no lo sé pero es el que estamos el que tenemos que defender porque es el más justo, porque es el mejor. Y plantear un homenaje a los 40 años de la democracia y circunscribirlo al no pago o sí pago de unos salarios durante un periodo por un sector de un gobierno de una provincia. La verdad que es achicar mucho. Y querer decir para aquellos que venimos del radicalismo y más aún, esto lo voy a decir eh, desde lo personal, no voy a hablar en nombre de, de mi bloque. Más aún para los que no solo venimos del radicalismo, sino que abrazamos la bandera de Raúl Ricardo Alfonsín. Yo milité en la Juventud Radical, milité en la Franja Morada, milité en el Modesto. Siempre milité en el alfonsinismo y fui alfonsinista cuando Alfonsín era difícil de ser alfonsinista. Y estuve en la Convención de Santa Fe de la Reforma de la Constitución del 94. Y Alfonsín fue senador y quien la seguía era Diana Conti. Y Alfonsín dejó de ser senador y asumió a Diana Conti, que hoy es militante o. o, o o integrante de la corriente del kinerismo entonces me parece que es injusto querer decir quién es el dueño, más dueño o menos dueño de la democracia si usted me pregunta a mí seguramente yo le voy a decir que el padre de la democracia es Alfonsín y si usted le pregunta a algún otro sector va a decir que la democracia o la defensa de los derechos humanos arrancó con Néstor Kirchner cuando se bajó el cuadro y la verdad que Néstor Kirchner pudo bajar el cuadro porque Alfonsín llegó en el 83. Y la verdad que hoy estamos acá sentados todos porque Alfonsín en el 83 y porque Néstor Kirchner en el 2003 y porque en el medio estuvo el pacto de olivo y porque estuvo la ley de evidencia de vida y la de punto final. Porque es muy fácil hablar o opinar de la historia, como sabemos decir nosotros, con el diario del lunes. Pero era muy difícil estar sentado en el 83 con todo lo que significaba y todo lo que implicaba por la cercanía de la historia, y tener que tomar las medidas que había que tomar. Y por suerte luego la historia demostró que esa era la mejor salida, porque a lo mejor no había 2003 con la bajada de los cuadros. Entonces me parece que, que lo que nos, que nos tiene que quedar claro es que la democracia es de todos. Y que hay esfuerzo de todos. Y celebro que el peronismo también haya puesto en valor lo que significa la democracia, porque por primera vez, a pesar de todas las dificultades y ahí hay que hay más o menos culpable, pudimos terminar cuatro años de un gobierno que no tenía un sentido político. Y eso hace bien a la democracia. Y hace bien que haya discusión de izquierda y de derecha y que haya bien que haya debate dentro del peronismo, haya debate dentro del radicalismo. Y no es solo las leyes que pasaron en 2003 en adelante, porque también puedo hablar del divorcio vincular, de la CONADEP, del MERCOSUR, de cuando el, pacto, el, el, el tratado con Chile, la patria potestad... Bancarse 13 paros generales de la CGT. Eso es la democracia. La democracia somos todos y cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Y lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. Por eso cuando yo digo que para mí el padre de la democracia es de Alfonsín, es porque Alfonsín asumió como presidente dejó de ser presidente y anduvo caminando por las calles como era un ciudadano más. Porque asumió pobre y se fue pobre. Y me parece que eso es la democracia. Y está en manos de todos nosotros. Nadie es más dueño o menos dueño. Entonces me parecía que este proyecto era un proyecto para haberlo tratado con generosidad y haber sido un proyecto de labor parlamentaria. Porque me parece que los 46 que estamos acá, con nuestra posición política, con nuestra exposición ideológica, todos tenemos claro una cosa, que es la defensa de la democracia y que es de la mejor manera que se puede vivir. Ya probamos vivir con un método que no era o una forma que no era la democracia. Y ojo, abramos todos los ojos porque por ahí hay algunos encantadores de serpiente que o aduladores que quieren plantear. Otras soluciones. Y me parece que el objetivo o el, o el esfuerzo que tenemos que hacer todos nosotros, sea quien sea quien conduzca a la provincia, sea quien sea quien conduzca un municipio, sea quien sea quien conduzca la Argentina, es que sea a través del respeto a la Constitución, del respeto a las leyes, del respeto a las mayorías, del respeto a las minorías, porque a veces también en nombre de las minorías se quiere imponer o gobernar sobre creencias de la mayoría. Esto es la democracia, la construcción continua, la búsqueda de los consensos, partiendo de disensos. Consensuar significa no imponer, consensuar significa de cada una de las posturas ceder para llegar a la solución posible y la mejor solución y no imponiendo. Entonces me parece que... Lo que estamos haciendo hoy es sancionando un proyecto que dice llevar a la leyenda de 20, 23, 40 años de democracia por siempre. Ojalá, presidente, haya democracia por siempre y yo creo que uno lo vive y lo ve y creo que sí, que hay democracia por siempre. Pero bueno, es mucho el esfuerzo y la tarea nuestra, la responsabilidad nuestra. De que la cuidemos. Y la democracia no es solo el voto. La democracia y la responsabilidad de la política es una forma de vida, es una forma de transmitir, una forma de que la política no, no esté bastardeada. La política, hay buenos y malos políticos. Entonces, entre, de nosotros depende que la política sea creíble, de nosotros depende que. La democracia siga viviendo. De nosotros depende que los jóvenes participen. Yo me acuerdo cuando era más chico el entusiasmo que le poníamos en los centros de estudiantes para participar, el entusiasmo que le poníamos para ir a la Federación, a los encuentros de la fuga y ahí iba peronismo, radicalismo, izquierda. Eso es la democracia y me parece que hoy nos está faltando un poquito de transmitir esto. A las generaciones que vienen. La democracia o la política no es un cargo o un sueldo. La democracia y la política tienen muchas cosas lindas, pero tienen muchas cosas feas la política también. Y sin embargo, cuando uno está en esto y reivindica esto, es con lo bueno y con lo malo. Entonces, la verdad que, que voy a acompañar, y mi blog va a acompañar este proyecto, pero sí. Eh, con todos los fundamentos, con todas las leyes. Con la de obediencia de vida, pero con la de la patria potestad. Bajando el cuadro de en la ESMA, pero también con Alfonsín asumiendo en el 2003. Con Néstor dando un discurso, con Mena encaminando en los, en los jardines de olivo en esa foto de la revista con Alfonsín de espalda. Con Alfonsín hablando en el 9 de julio y cerrando con el preámbulo, con Ubaldini haciendo un paro general, con una ley que nos puede gustar más o menos, pero nunca tirando piedra al Congreso, ni de un lado ni del otro, las leyes salen porque se, por los que están sentados en el Congreso representan al pueblo con su voto, entonces nos tiene que gustar cuando la ley es la que nosotros queremos pero también nos tiene que gustar cuando la ley no es la que nosotros queremos Vamos, damos el debate y defendemos. Y saldrá lo que las mayorías definen. Entonces, presidente, eh, ojalá, ojalá estos proyectos nos permitan ver todo, todo el escenario. La democracia no son los presidentes. Si en una semana pasaron cinco presidentes, hay que reivindicar porque toda la política trató de seguir adentro del sistema, pero no era lo que había que pasar ni de la rúa se tendría que haber ido en el helicóptero ni tendría que haber habido cinco presidentes. Entonces yo no, 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 nunca me va a ver del lado de la antipolítica y nunca me va, me va a ver pidiendo un helicóptero, aunque esté totalmente en desacuerdo de la política que está llevando el gobierno de turno. siempre me va a ver tratando de hacerle entender al resto de la sociedad de que la política que se está aplicando no es la mejor pero que tengo una alternativa. No desde la crítica por la crítica misma. Con esto, presidente, eh, quiero manifestarle el acompañamiento al proyecto. Bien, legislador, gracias. Ahora sí, vamos a proceder a votar el proyecto de ley 386 del 2022. Isladora Julia Fernández, Gemiñani, Montesino y José Luis Berros, que abrió el discurso. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia, será difundido a la población para su consideración en virtud del artículo 141. De la Constitución Provincial. Pasamos ahora al siguiente proyecto y último del orden del día, 488 del 2022. Proyecto de ley 488 del 2022. Se autoriza el Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación a la Cooperativa La Chimpayense de Provisión de Servicios Telefónicos, Obras y Servicios Públicos y Consumo Limitada, CUIT número 30, guión. 62400462 7 Los automotores marca Peugeot, modelo Partner Patagónica, Dominio, fey Y 166, y Volkswagen, modelo Polo, Dominio, E D, N, 216 para ser afectados a los servicios públicos que presta. Tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra el legislador Rivas. Se escucha bien ahí? Sí, sí. Eh, le decía buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, legisladores y legisladoras. Bueno, no es el mejor momento para hablar de este proyecto, luego de, de tanta emotividad y donde seguramente a todos nos hubiese eh, gustado hablar un poquito de. sobre todo los que somos contemporáneos con, con, con el 83 y la reivindicación de la democracia a través del doctor Raúl Alfonsín. Pero bueno, el proyecto que nos ocupa tiene que ver con. Eh, el pedido del Poder Ejecutivo de cesión de dos rodados a la cooperativa La Chimpayense, precisamente como su nombre lo indica, de la ciudad de Chimpay. Eh, los vehículos a ceder son vehículos que son eh, propiedad del Poder Ejecutivo, cuyos datos figuran en el resumen. Me refiero a los dominios y las marcas eh, que actualmente se encuentran en desuso, pero que han sido pedidos, solicitados por la cooperativa para repararlos y, sin lugar a dudas, darle un, eh, un uso mejor que el que hoy eh, se, les, se les está otorgando. Eh, he recibido información de parte de las autoridades de Chimpay del de excelente trabajo de esta cooperativa que surge por allí, por el año 1986-87, eh, y que tenía como principal motivo de constitución en ese momento el poder llevar la telefonía fija, que era una tarea difícil en zonas que no eran muy densamente pobladas, y que tuvo su primer éxito con la colocación de las primeras 100 líneas telefónicas por allí, por el año 1987, y donde fue ampliando sus actividades hasta convertirse en lo que es hoy una cooperativa. de obras y servicios públicos también y que realiza determinadas obras delegadas también por parte del municipio, administrando lo que tiene que ver con el servicio de agua potable, cloacas y eventualmente, como decía recién, realización de obras como de cordón cuneta y construcción de viviendas. Eh, por lo expuesto, y creo que resaltando la importancia que tiene para esta institución... Ya, ya terminamos, dos minutos más de silencio, por favor. Contar con estas herramientas es eh, que adelanto, obviamente, el voto positivo de nuestro bloque y, sin lugar a dudas... Eh, contaremos con el acompañamiento de el resto de los bloques. Nada más, muchas gracias. Y el legislador, tiene la palabra el legislador Belloso. Gracias, presidente. Eh, para completar lo que decía el legislador eh, Rivas, eh, nos hemos contactado a través de nuestros concejal y eh, el revisor de cuenta de Chimpay, eh, con eh, Luis Silvestrini, que es el nombre del presidente de la cooperativa La Chimpayense. Eh, que por supuesto, más allá del de expediente que habla del estado de los vehículos, están, digamos, más que agradecidos y el beneplácito que se apruebe, porque ya tienen cómo reconvertirlos y lo van a utilizar para la prestación de los servicios. Así que no sé si es en representación de ellos, pero estaban eh, muy conformes con que se apruebe este proyecto de ley, así que lo quería transmitir. Nada más. Gracias. Gracias. Si no hay más pedido en el uso de la palabra, vamos a proceder a votar.

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese fue el último proyecto del orden del día. Siendo las 16:30, damos por terminada la sesión. Como dijimos.